Bien, eh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar esta segunda, bueno, a comenzar no, porque ya ha habido una actividad previa, pero a dar continuidad a esta segunda jornada del Foro Cultura y Ruralidades. Yo soy Alfredo Puente, eh, estoy aquí hoy como parte de un equipo que trabaja justo al otro lado de de la cordillera cantábrica en, en la provincia de León, un, un proyecto que se llama Fundación Cerezales, Antonino y Cinia. Y agradezco ¿no? a, a toda la organización de este foro que nos hayan invitado a una novedad para mí, que es moderar. Siempre, siempre me toca la parte de que me corten en, en lo que estoy contando, porque suelo extenderme mucho y no sé, no sé si seré capaz de, de llevarlo adelante con el resto de las personas que están aquí sentadas, pero bueno, me voy a esforzar, espero que, que, que lo comprendáis. Antes de nada voy a presentar a, a quienes eh, estamos un poco en esta mesa y también me gustaría eh, en todo momento que os sintáis implicadas, implicados y que en todas aquellas aportaciones que queráis hacer al final eh, vamos a tener tiempo para poder hablar de, de todas las cosas que nos puedan preocupar. No eh, están aquí hoy eh, Nerea, mmm, Elisa y Osquía. Osquía, perdón, de, es la dirección colegiada del Centro Guarte. Creo que solo nos falta Betisa, ¿verdad? Eh, nos acompaña también. Eh, José Antonio Agúndez, del Museo Bosque del Malpartida. Mm, está también Juan Antonio González Ponte, de Pozu Santa Bárbara, en Mieres. Y Miguel Ángel Herrera, de Genalguacil, eh, Pueblo, Pueblo Museo, que creo que es también un, un proyecto de sobra conocido. Mm, vamos a hacer unas intervenciones bastante breves al principio para que conozcáis un poco más en detalle cada uno de sus proyectos. Y, eh, bueno, eh, a continuación, si queréis, empezamos a lanzar. Toda una serie de preguntas que hemos comentado brevemente estos días, estos días de atrás. Pero yo creo que este es un buen escenario ¿no? para poner un poco en crisis el título de esta mesa: Centros de producción y exhibición artística en el medio rural, entre el contexto y lo global. que Es eh, algo que yo creo que nos habla de un binomio de escalas del que solemos abusar en, en muchos casos, casi hasta, hasta vaciarlo de sentido, ¿no? me atrevería a decir. Y. Eh, y digo quizá pues, porque no me olvido que estamos en la tierra de, de pensadores eh, tan afinados como Jaime Izquierdo, que es alguien que logró reunir en ese libro que él tiene sobre Asturias agropolitana, yo creo que algunas de estas eh, diferencias ¿no? que a veces se plantean sobre esa idea del contexto local como algo un poco irreconciliable con, con esas otras escalas eh, globales, ¿no? como él introdujo toda esa, todo ese pensamiento acerca de lo agropolitano y de cómo... El pensamiento campesino se podía reunir con otra, con otra idea de lo urbano. Creo que es algo que nos debe servir y que se puede incorporar, y que hay que buscar las, eh, las vías y los mecanismos para que forme parte de instituciones culturales y de proyectos culturales como los que vamos a estar eh, presentes hoy aquí, hablando y presentando. Así que, si queréis eh, comenzar en Centro duarte a, a que conozcamos vuestro trabajo, sí. pues el tiempo es vuestro. Muy bien. Bueno, eh, es que Ricasco, por la invitación, estamos encantadas de, de estar aquí, de conversar con vosotros, de conocernos, como comentábamos hace un momento, ¿no? de, de poder tener este momento para conocernos, para buscar futuras eh, historias en común. ¿no? Eh, venimos del Centro Arte, es un espacio que está en Huarte, Pamplona, es un pueblito cerca de Pamplona que tiene ahora mismo 6.700 habitantes, eh, pero cuando se construyó el Centro Arte, de, en el lugar en el que trabajamos, eh, el pueblo tenía creo que eran 3.500. Es un pueblo muy pequeño y sin embargo la dotación es espectacular. Es un cubo gigantesco de 6.500 metros de, de espacio expositivo. Y, y bueno fue un proyecto bastante eh, sonado. fue en el año 2007 cuando se inauguró al final un poco de la bur burbuja inmobiliaria, en el final de los boom de, los, de las dotaciones culturales ¿no? donde se estaban construyendo tantísimos espacios que ahora nos cuesta tanto eh, dar sentido. Y, y bueno el centro de arte fue como en navarra fue el colofón un poco ¿no? después de la construcción de un montón de espacios culturales a lo largo de la comunidad bastante más medidos, desde luego, casas de cultura, eh, se construyó este espacio para exposiciones de arte contemporáneo de nivel internacional. Eh, lo impulsa el propio ayuntamiento y esto generó, sobre todo en la población de, 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 del, del territorio de Huarte, ¿no? eh, bastante rechazo porque tenían otras necesidades mucho antes que esa, como un instituto, un centro de, eh, una casa de cultura, centro de salud, otras necesidades que ellos veían más relacionadas con, con, con lo que ellos hacían. Entonces, bueno, ya en 2007 se inaugura con una manifestación delante del, del centro, ¿no? donde eh, el pueblo de Huarte está diciendo que, bueno, que, no, que no es eso lo que necesita y que no era la manera. Eh, después de ser un centro de, exhibi de exhibiciones... Eh, en 2016 el patronato de la Fundación decide darle otro carácter, y, y bueno, ya que era, era un espacio muy difícil que llegara la gente, porque como os digo, no está en Pamplona, está en un pueblo cerca de Pamplona, pero para los hábitos que tenemos en Pamplona de, de, de cultura queda bastante desplazado entonces era muy difícil que la gente acudiera al centro de arte eh, así que se destina como, como había propuesto la comunidad artística a centro de producción un espacio de recursos para la comunidad artística de formación de eh, encuentro de bueno de vida común no también y en 2016 es cuando comenzamos eh, elisa nerea betisa y yo en la dirección del centro eh, hace seis años con ese proyecto en el que bueno, convertir aquello en, en un centro de, de recursos, pero de todo tipo, no para la comunidad artística en el más amplio sentido de la palabra. hoy en día tenemos unas líneas de programación organizadas como en tres ejes. digamos una es eh, la mirada a la comunidad artística a través de eh, atenderles a través de residencias, eh, recursos, estancias que ofrecemos en el Centro de Arte, eh, todo tipo de laboratorios, herramientas que se vayan necesitando. Eso lo hemos ido construyendo a lo largo de los seis años de manera bastante orgánica. Hay otra línea de formación y educación por un lado la formación para, para todos los, los agentes de esa comunidad artística pero también eh, una línea de educación en la que eh, estrechamos los lazos entre la comunidad artística y la educativa ¿no? y luego otra línea de en abierto que llamamos que es donde eh, intentamos que que se pueda ver todo lo que ocurre en el Centro Arte y en esa línea, por ejemplo, también eh, entra un programa que es Woldeac, que no ocurre en el Centro Arte, sino que ocurre en otras sedes de, en otras casas de cultura de Navarra a través de la que, a través de este proyecto, lo que hacemos es acercar el arte contemporáneo a toda la ciudadanía navarra eh, o lo intentamos, perdón. <laughs> eh, además de fomentar eh, la investigación eh, curatorial, la crítica en Navarra porque también era un sector que veíamos que estaba muy, eh, bastante cojo y además dar también eh, la oportunidad de que se vean las, las obras que están produciendo los artistas navarros ¿no? eh, este programa WorldEA que es uno de los que bueno Podríamos hoy hablar en algún momento. Eh, también el, la idea de estar en Huarte, en, en ese lugar que está como en la periferia de la periferia, porque eh, Pamplona no es un, una ciudad tampoco dentro del circuito artístico del arte contemporáneo que esté en el centro, eh, sino que bueno, más bien quedan en un margen y Huarte está en el margen de Pamplona. Entonces, bueno, eh, todas las oportunidades que eso nos brinda, ¿no? nosotras por lo menos las intentamos convertir en oportunidades. Y... Y el, y el programa Walldeac, ¿no? Que luego volveremos. Eh, va, a, va a comentaros Nerea también ahora sobre un proyecto que igual también es interesante, además de Walldeac, que podemos traer aquí y debatir sobre él un poco. Sí, en relación a la parte que hacemos de, de, de apoyo a los artistas, tenemos bueno eh, bastantes eh, residencias y un programa de residencias que llevamos a cabo en colaboración, en colaboración con Identitat de, de Barcelona. Eh, eh, es el programa Estéticas Transversales en el que más o menos anualmente hacemos una convocatoria de residencia para bueno, seleccionar uno o una artista para, o, o, o más de uno en algún caso para trabajar eh, directamente con el contexto eh, eh, social eh, y más cercano, bueno, social y medioambiental de, de Uarte de Huarte y también de Burlada, que es Burlada y Villeva, que son como otras, otras poblaciones anexas, que bueno, entre las tres poblaciones como que tienen bastantes vínculos eh, históricos. Eh, estas tres poblaciones están atravesadas por, por un río, por el río Arga, que también pasa por Pamplona, y entonces digamos que el eje o el temático de, de la residencia eh, es el río. Vamos a ver un vídeo ahora, si, si nos lo ponen, porque como no tenemos mucho tiempo y el, el vídeo lo, lo explica muy bien, bueno, es, es, es un vídeo de un, de un artista en concreto de, de una de estas ediciones de, de Estéticas Transversales. Sí, a ver si nos lo ponen. Alfonso Borragán, artista multidisciplinar. Eh, estoy en de trabajando sobre una nueva fase del proyecto No Man Land dentro del programa de residencias eh, estéticas, estéticas Transversales, en la que... Estamos un poco, bueno, como ha hecho siempre el proyecto No Más Land, desde hace nueve años, revelando el río a través de los juegos, o de lo lúdico, y sobre todo de los juegos ilícitos, de los juegos ocultos y de lo que el río ha ido ocultando durante mucho tiempo. Para ello hemos estado trabajando un poco con todo el contexto social, eh, trabajando, hablando con abuelos, recopilando muchas historias. Eh, y estas historias nos han ido llevando a ciertos puntos del río, y a cómo el río se está usando hoy para vincularlos un poco a las comunidades que usan el río, Juegan en el río y ocupan el río. Entonces, bueno, pues han ido apareciendo distintas, o revelándose distintos momentos, distintos lugares, distintas situaciones. Y el proyecto se ha construido un poco en tres líneas distintas. Por una parte, recopilar estos juegos y grabarlos, filmarlos, documentarlos, igual que se ha ido haciendo en el proyecto durante todo este tiempo. Pero por otra parte, han aparecido dos líneas nuevas, que yo creo que son la característica de Oarte y Pamplona. Eh, que ha sido trabajar con la búsqueda de tesoros en el río y encontrar lo oculto. Eh, y en cierto modo, el tesoro que te encuentra a ti y tú no lo encuentras a él. O sea, es casi como un proceso de volverse tesoro, buscando en las grietas de las rocas, en las grietas del río y encontrando historia, encontrando todos los sedimentos de un río que no solo son territorios, sino que son ya historias humanas. Y por otra parte, eh, una parte mucho más tecnificada, el, que es la, los piragüistas o el uso de los piragüistas del río, que es algo relativamente moderno, nace en España o llega a España en los años 80. En Estados Unidos empieza, o, sí, el norte de Estados Unidos, Canadá, a nivel deportivo se empieza a utilizar a partir de los 40, 50, 60, más 50, 60, aún siendo una práctica muy antigua para los inuits o para las comunidades yaganes o seikan del, del sur de Chile. O sea, Inuits en el norte y lo que sería la parte de Norteamérica y Sudamérica. ¿no? Eh, de todos modos, es, aquí lo que hemos intentado es trabajar con esa parte más deportiva, más técnica, en la que el río se convierte en un canal de obstáculos, en un canal de fluidos, en un buscar la línea en, y en un dejarte llevar, pero en cierto modo memorizando técnicamente un lugar buscando lo anómalo o, o lo que nunca esperas. ¿no? Entonces, Hemos estado trabajando con estos dos campos y produciendo distintas obras que, bueno, en este momento aún están en proceso, pero investigando con, pues, desde las respiraciones a las narraciones de estos ríos y a construir una historia de esta búsqueda de tesoros. El río está regulado por el pantano. A veces grande, a veces pequeño. Hoy es un caudal medio. La central antigua pilla agua del, del pozo. Es una vadina muy grande que desagua en un rápido muy sencillo. De pequeño nos bañábamos allí, saltábamos y volvíamos a la orilla. Ahí aprendí a nadar. Bueno, eh, os hemos puesto este vídeo que es aunque es, eh, relata un, un caso eh, concreto, bueno, sí. eh, un poco como, bueno, para que entendierais un poco el, eh, este, este programa, en el que, bueno, se puede ver un poco como la práctica artística como, como un espacio para la investigación crítica eh, y, y, bueno, esa activación del contexto, en este caso de una manera como eh, bastante específica. Eh, no, o sea, no me voy a alargar más, solo contar que… Eh, a nosotras este proyecto, este programa especialmente nos gusta porque es, es un programa que, al, que, al que damos tiempos eh, muy largos y, y eso la verdad es que sabemos que no siempre eh, es posible y es un poco un lujo. De hecho, este esto la residencia ocurrió en 2019, pero todavía aún eh, seguimos eh, con, bueno, trabajando, con, con bueno, cerrando pequeños flecos de la residencia, ¿no? porque después se hizo una producción, eh, ahora se va a presentar la producción todavía en, en septiembre. O sea, que, que, que sí que son, eh, aunque las residencias eh, son, eh, digamos, que con una duración corta in situ, eh, pues son, son proyectos que. Bueno, que que nos gusta cuidar a fuego lento. Y bueno, de hecho, solo por un apunte, el, el último proyecto de estéticas transversales que, que hemos tenido eh, ha sido con Sara García, que es la que nos dio ayer estos panes maravillosos que, que pudimos sí. comer. Y, y yo creo que, por, que de momento ya vale para... Pues, para hacernos eh, una, una idea de lo que hacemos en el Centro de Realmente de interesante escucharte cerrar con Sara García, cuyo trabajo actualmente compartimos y, y que está trabajando con vosotras y también allí en Cerezales con nosotros. Esto de, de tener que decirle a la gente que queda un minuto o dos minutos, que sepáis que, que, que no es nada agradable, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar continuar. José Antonio, tu turno. Bueno, pues eh, muchas gracias. Gracias especialmente al, al ministerio, a, a Benito y a, a su gente y a toda la gente de Navia y a todos vosotros eh, por esta invitación de, para estar en esta, en esta mesa. Eh, venimos desde Extremadura eh, y para presentaros, aunque mucho quizás lo conozcáis, el Museo Fostel Malpartida, eh, un museo que es un museo público museo que ahora mismo está gestionado por un consorcio que lidera la Junta de Extremadura, eh, cuya representante, una de sus representantes, nuestra Secretaria General de Cultura, está con nosotros. Gracias, Miriam, por estar aquí. Y, y que es, en el que participan también la Diputación de Cáceres y la, a, a, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Yo no sé si conocéis el Museo Foster Malpartida. Seguramente el que no conozca el Museo Foster Malpartida debe saber que vive en peca mortal. Que lo vamos a resolver inmediatamente en cuanto vaya, pero que vive en peca mortal. Sobre todo lo digo porque, porque es un museo y un proyecto que tiene a sus espaldas casi 50 años. 50 años. Por lo tanto, nos convierten en uno de los pioneros. Eh, del arte contemporáneo en periferia, en naturaleza. Eh, de, en, no digo yo solamente de manera eh, extremeña, a nivel regional, sino a nivel nacional, incluso claro, casi casi internacional. Todo ello lo debemos pues eh, a. Bueno, déjame que me levante para ver un poquito la... guiarme por las. Eh, eh, diapositivas. Lo debemos a, a un artista uh, de origen alemán, Wolf Ostel que eh, casado con una extremeña, pues, eh, eh, recibe el shock en el año 1974 eh, pues, de encontrarse con un paraje absolutamente insólito, el paraje de los barruecos. Él era un artista absolutamente reconocido, conocido y reconocido a nivel internacional, eh, sobre todo porque, bueno, si buscáis cualquier enciclopedia, está en las, en las historias del arte por haber sido pionero, descubridor de varias corrientes y movimientos artísticos, el decollage, Happening Flux, etcétera, etcétera. Y desde allí, desde el centro, hizo un viaje, el viaje. A este sitio, al paraje de, de los Barruecos, los Barruecos etimológicamente muy próximo también a Barroco, Barrueco, Barroco, eh, Perla irregular, Forma irregular. Pues esto lo tenemos en, en Malpartida de Cáceres, a 11 kilómetros de, de la capital de provincias. Y allí, in, impresionado por este sitio, y dado un sitio que, como veis, pues, tiene unas formas absolutamente voluptuosas, muy eróticas, lógicamente, pues eso le, pone, le pusieron mucho a un artista eh, vanguardista como, como Fostel. Y allí, pues de manera inmediata, in, idea eh, hacer un proyecto de museo. Un museo que iba a ser, en principio, al aire libre, con ambientes entre las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Un museo eh, que, de inmediato, buscó la sintonía con el espacio, con el pueblo, con lo que tenía a su alrededor, eh, intentando poner al mismo nivel cultural las cosas del pueblo con las cosas de la vanguardia. Porque, como decía Fostel, en esta escuela de arte de Malpartida todos son alumnos, todos son maestros. Es decir, los, los artistas podrán aprender del pueblo lo mismo que el pueblo podrá aprender de los, de los artistas. Y en esa sintonía eh, empezó esta aventura, allá por los años 70, ¿no? eh, poniendo en ese mismo nivel cultural las cosas del pueblo y las cosas de, de la vanguardia. Eh, lógicamente, la red de contactos de Fostel hizo que a, a Malpartida fluyeran ya desde, desde muy temprano pues, artistas eh, de todo el mundo, coleccionistas, galeristas, directores de museo. Y también pues, eh, gente de la universidad, muy importante la universidad, la Universidad de Extremadura, concretamente porque verdaderamente habían nacido eh, los dos al mismo tiempo prácticamente, el Museo Foster de la Universidad, son del 73-74, y, 74, y en, en la universidad hubo un gran apoyo incluso gente que venía mucho de, de, de Navarra, eh, por ejemplo la, la catedrática de arte María del Mar Lozano Bartolozzi de Pamplona, pues había estado en los encuentros del 72 y había oído hablar ya de Fostel, qué maravilla. Y entonces, pues cuando el alcalde de Malpartida se fue a tocar a la puerta de la universidad... En la universidad conocían quién era, era Fostel. Y como veis, pues había uh, eh, 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 escritores, un contacto con, con Dalí eh, en el año 78, pues hace que, eh, que estos artistas, Dalí y Fostel, se cedieran uno a otro, mutuamente una obra para, su, para sus respectivos museos. Es decir, empezó a hacer todo tan vivo, tan intenso, tan, eh, tan, eh, tan evocador, eh, tan difusor de lo, que, de lo que había allí. En el año 1981, por ejemplo, eh, eh, Malpartida estaba en las portadas del país semanal y de, las, de los telediarios de, de, de Alemania, etcétera, etcétera, eh, pues como el pueblo a donde había llegado el, el arte. ¿no? Eh, y estas son las imágenes, las escenas que, que se veían con frecuencia eh, los, 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 los lugareños pues acudiendo a exposiciones en las que se veía el arte conceptual, eh, en las que a, se, se trataba eh, de fluxus. Eh, yo, que soy malpartideño eh, pues, y que pasaban estas cosas cuando tenía 14, 16 años, pues tenía ocasión de ver en el cine de mi pueblo pues performance y happenings. Y con ciertos fluxos y esas cosas. Y esas cosas estaban previstas pues para la gente de Colonia o de Nueva York o de París pero no para los de Malpartida de Cáceres. Y entonces, pues nada, nos empavamos de todo aquello, ¿no? Eh, mirad allí a esos, a esos chicos, un chico haciendo pipí debajo de una obra de arte, es decir, pues sí, Duchamp había elevado el urinario a, de la, con su famosa fuente a obra de arte, pues nosotros elevamos a, a, a obra de arte el orinar en el urinario, eh, claro, pues, pues cómo no. Esta es un poco la dinámica en la que se desenvuelve. Mirad qué imagen, ¿no? Eh, hay una, una, hay una eh, película hecha de una televisión alemana de este momento, ¿no? En el cual pues, las mujercitas mayores de la, de, 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 de la población, de, de la casa donde vive Fostel, en el, un famoso palacio caserón antiguo, pues van a ver la obra que saca a la puerta de la calle el artista. ¿no? Y hay una mujer, una mujercita que eh, ante la obra y ante el comentario eh, a, a, ante eh, la obra que, de, que está viendo y ante la imposibilidad de definir qué era aquello pues yo creo que da la mejor, la mejor eh, concepto que se ha podido dar de una obra de arte la mujer dice delante de una obra qué misterio qué misterio esto es el arte el arte es que un misterio fluxus le venía perfectamente aquello es decir, Fluxus, un, un movimiento artístico que ponía en, en igualdad, eh, que, que daba valor a las cosas sencillas de la vida, a, la, a lo cotidiano, que daba importancia a las cosas que no tienen importancia. ¿Qué mejor que caer en Malpartida de Cáceres, donde el pueblo hablaba del misterio, vale? Bueno. Eh, sigo contando eh, rápidamente pues, que el pueblo acude en masa a ver todas estas actividades. Ahí tenéis a una jovencísima eh, Esther Ferrer, por ejemplo, haciendo eh, performance en, en esos años 80. Eh, el Ayuntamiento de Malpartida adquiere un antiguo edificio que fue un antiguo lavadero de las lanas, eh, porque estamos en, el, en un camino trasiego de los rebaños trashumantes, eran unas ruinas, ruinas que eh, finalmente, finalmente, el <laughs> finalmente el, 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 el ayuntamiento cede a la Junta de Extremadura y es la Junta de Extremadura la que a finales de los años 80 comienza a hacerlo. Este es el punto de origen, casi, eh, eh, fíjate, acabo mi intervención, el punto de origen del museo, el viaje Boaex, viaje de hormigón por la Alta Extremadura, un ambiente donde participa todo el pueblo, porque todo el pueblo, eh, desde, el, desde el, eh, prácticamente el comienzo, desde el 76, está implicado en el museo. Luego habrá ocasión de hablar a lo largo de la charla de, de algunos acontecimientos concretos, ¿no? pero actividades múltiples actividades eh, la, la idea del proyecto general del año 83 la materialización de la obra de Dalí allí eh, la inauguración por fin del museo en el año eh, o reinauguración del museo en el año 94 cuando se empiezan las etapas de restauraciones y rehabilitaciones y después las tres colecciones de arte contemporáneo que tenemos, la colección eh, inaugural, la colección Fluxus, donación di maggio, de Mayo, regalo de un coleccionista italiano al patrimonio extremeño. Toda esta obra está dentro del patrimonio extremeño. Eh, pues, eh, colecciones de artistas conceptuales. En Malpartida, por ejemplo, se dan los primeros contactos entre el arte contemporáneo portugués y español después de salir de, la, de, la, de estos estados de sus correspondientes dictaduras, pues se, se dan en mal partida esos primeros contactos de, de, de la estética, de la plástica ibérica, ¿no? Y bueno, un centro de vías pecuarias. Eh, en el año 2005 sumamos el gran archivo Happening Fostel, un, un fantástico centro documental eh, visitado por investigadores, estudiosos eh, interesados en, en, en el arte, en este arte Fluxus, arte Happening, en todo lo que pasó en, en el centro Europa, en el arte de centro Europa a partir de los años 60. Y Miles de actividades, eh, críticos, eh, simposios, eh, ciclos de música contemporánea, 24 ciclos de música contemporánea llevamos. Eh, el ministerio finalmente, hace 4 o 5 años, eh, se entusiasmó con nuestros ciclos y ahora ya coproduce con, con nosotros. Eh, han pasado artistas prácticamente de todo el mundo, eh, exposiciones múltiples. Eh, bueno, fin. Ya está, aquí, aquí cerramos, eh, luego seguimos. Bueno, miradlo bien porque este, este dedo formará parte de las reliquias del de quinto foro ¿no? de, de cultura y ruralidades. Traté de conservarlo hasta el final de la mesa. Tu turno, eh, Juan Antonio. Pues muy buenos días. Eh, para mí es un placer compartir espacio y tiempo con vosotras y con vosotros. Y muchísimas gracias desde luego al Ministerio por la invitación a este encuentro. Debería haber más encuentros de estas características, de esta índole, para que pusiéramos en común precisamente las experiencias artísticas y patrimoniales que compartimos. En efecto, vengo en representación del Ayuntamiento de Mieres. Para quienes no conozcáis Mieres, eh, hablamos de un consejo de... 37.000 habitantes, que en los 15 o últimos 20 años pues, hemos descendido a esa cifra desde los 50.000. Fuimos una de las cunas del movimiento obrero de rebeliones y gloriosas revoluciones y actualmente estamos en una fase de declive industrial. No es casual que estemos en una fase de declive industrial cuando precisamente cesan esas rebeliones y revoluciones gloriosas. Y partimos de la premisa de entender el patrimonio como un tractor de otras experiencias. Eh, y actividades urbanísticas, laborales, estéticas, culturales y como un, un dinamizador, de la vida, de la vida del concejo. Desde esa perspectiva del patrimonio, lo primero que también quisiera decir y aclarar es que exactamente Mieres no es una comunidad rural. Eh, en Mieres eh, tenemos eh, parte rural. Eh, parte industrial y concretamente vamos a hablar del Pozo Santa Bárbara, que está en un entorno que no es exactamente rural, pero sí que es paisaje protegido, en parte. Me parecía muy importante eh, centrarnos en la cuestión de la zona de declive industrial, porque en Mieres sufrimos, como en otras comarcas y cuencas mineras, la fallida reconversión industrial, es decir, una fase de desolación en la que. Uh, de repente eh, la principal actividad laboral que era la minería eh, cesa cierran todos los castilletes cierran todos los pozos mineros a excepción del pozo Nicolasa que es el único en activo que precisamente está en el concejo de Mieres y deja de haber trabajo de manera directa por tanto a través de los fondos mineros eh, lo que se busca es reactivar la actividad industrial del concejo y no se consigue porque no hay ninguna cláusula de mantenimiento de la actividad industrial de las empresas que vienen y lo voy a decir con toda Rotundidad a cazar las subvenciones del momento. Cazan las subvenciones del momento, cuando agotan ese dinero desaparecen y tenemos polígonos eh, industriales absolutamente desiertos y en principio sin ninguna esperanza de futuro. Debéis pensar que la minería fue como una ola que trajo mucho trabajo, pero en el momento en que desaparece la minería, desaparece el trabajo y desaparece, desaparece la población. ¿no? Da ahí esa bajada demográfica. Al punto, como decía, de que los polígonos industriales quedan desiertos. Y para que os hagáis una idea, de, eh, el nivel de precariedad y de friquismo también, me atrevería a decir, era tal que, por ejemplo, una empresa farmacéutica cometía errores y ratas en los principios activos de los medicamentos y lo quitaban con Típex. Es decir, el nivel de declive de las comarcas mineras llegó a ser exactamente este. Entonces, eh, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Mieres, como decía, apostamos por el patrimonio como un tractor que genere empleo directo e indirecto y que de alguna manera motive a la población viendo que en espacios mineros industriales donde hace décadas que no hay ningún tipo de actividad, sí se pueden realizar otro tipo de actividades. En ese sentido, debemos combatir con una de las concepciones ideológicas, a mi juicio, más perniciosas, que era la idea que tenía buena parte de la población de la fabricona. Es pensar que va a llegar una gran fábrica, una gran industria, que de repente va como una nueva ola a dar miles de puestos de trabajo a toda la población. Esto, como diría la escritora Naomi Sabugal, es muy improbable, es como si te toca la lotería. Es decir, las posibilidades de que las comarcas mineras de repente haya una industria que genere miles de puestos de trabajo, ojalá, pero la probabilidad es mínima, es ínfima. Entonces, lo que hicimos concretamente en el Pozo de Santa Bárbara es lo siguiente. El Pozo de Santa Bárbara está en Turón. Turón actualmente tiene 3.450 habitantes, eh, un dato de 2021, y es el primer pozo declarado BIC, es decir, bien de interés cultural. No solo de Asturias, de España. Es decir, el primer pozo minero declarado bien de interés cultural uh, de España. Se hizo una primera fase de rehabilitación. El, el proyecto fue del de arquitecto asturiano José Ramón Molina, pero no se dotó de contenido. Se cometió el error típico del patrimonio industrial, que es el primero dispara y luego apunta. Rehabilito el edificio, pero nadie pensó para qué se iba a utilizar el edificio. ¿no? Entonces, a mí, como concejal, bueno, iba a decir joven, ya no soy tan joven, eh, me toca vivir eh, esta situación y lo que planteamos son tres líneas de actuación en el Pozo Santa Bárbara. En primer lugar, utilizar la sala de compresores para realizar intervenciones artísticas. No exposiciones, sino intervenciones artísticas, donde las obras hibridaran y se adaptaran y combinaran con el espacio, que es un espacio solemne, que tiene todo un eco industrial del pasado, pasado que no entendemos en clave melancólica, porque la melancolía es paralizante, sino en perspectiva de futuro. ¿Qué podemos hacer con esto y a dónde queremos llegar? Entonces, la sala de compresores se convierte en un espacio de intervenciones artísticas. ¿Qué tipo de intervenciones artísticas? Pues lo que queríamos precisamente era mm, realizar intervenciones, insisto una vez más, no exposiciones, que eh, eliminaran, eh, que mm, fueran contra las barreras o los bordes que separan el espacio de los que saben y de los que no saben de arte. Es decir, que fueran verdaderamente experiencias democratizadoras donde cualquier persona un poco la línea que estaba comentando el compañero pudiera disfrutar, pudiera sentir placer independientemente del nivel o de la competencia técnica cognitiva de conocimientos que tenga del arte de la intervención artística que está teniendo lugar en este espacio. Comenzamos con una pieza lumínica de Anthony McCall, el artista, sabéis que es uno de los padres del performance, concretamente del performance de los años 70. A continuación, eh, actualmente tenemos una eh, intervención artística a cargo del de gran escultor Herminio, además Herminio es artista asturiano, el, el escultor digamos, de los equilibrios imposibles, eh, con campos magnéticos donde a día de hoy todavía hay científicos que no saben exactamente cómo se las ingenia un señor de la caridad para conseguir que esas piezas que tienen un volumen importante, considerable, se mantengan en pie, se sostengan. Posteriormente vamos a realizar una intervención a finales de este año eh, del artista Le Mercier, un artista además que tiene un discurso muy crítico con la mina hacia el abierto. Esto nos parece muy interesante también incorporarlo, dado el espacio en el que nos encontramos, donde realizamos las intervenciones. Y en último lugar tenemos eh, prevista una intervención de la artista alemana Regine Schumann, que además se da la casualidad que viene de familia minera. ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las líneas de actuación en la realización de intervenciones artísticas que democraticen la experiencia estética, donde la población del lugar autóctona pueda disfrutar del arte, más allá de convertir el arte en un espacio sagrado de los que saben, de los que entienden y que por lo tanto significa concebir el arte como una religión, que esto a nuestro juicio es lo que pasa en buena medida dentro del arte contemporáneo y después nos preguntamos por qué la gente no entiende lo que se hace en el arte contemporáneo. Otra de las líneas de eso lo digo por provocar ¿eh? Eh, otra de las líneas de actuación uh, sería precisamente la gastronomía y voy acabando ya estamos realizando unos eventos gastronómicos que denominamos Bocamina, mina eh, mediante los cuales lo que intentamos es evocar los sabores y los olores del pasado industrial minero a través del paladar y el resto de los sentidos y lo hacemos precisamente en estos enclaves mineros debajo de la sala de extracción del Pozo Espinos, eh, nuevamente la sala de compresores eh, del Pozo Santa Bárbara y en otros lugares. Y por último, esto lo hacemos eh, a través del desarrollo, teniendo en cuenta que debemos insertar eh, estas actividades y labores dentro de la cadena de valor eh, en el desarrollo, decía, de la realidad aumentada virtual y los videojuegos. Este es uno de los últimos planteamientos que estamos desarrollando y esperemos que eh, se consolide y se intensifique eh, dicha labor a partir de, del próximo año, en 2023. Por tanto, creemos, y acabo ya de verdad, eh, que hay que huir de dos errores, que además son dos errores simétricos. Uno yo lo, ya lo enuncié y lo anuncié, que era el de... Pensar que va a llegar una gran fabricona que va a dotar de miles de puestos de trabajo a una zona en declive industrial, ojalá fuera verdad, pero la probabilidad es muy menor y por tanto hay que buscar alternativas que esperancen a la población. De hecho, con estas intervenciones artísticas no solamente estamos consiguiendo movilizar a toda la población, sino eh, atraer desde lo más bajo, sin prácticamente ninguna ayuda de ninguna institución a distintas personas, a distintos públicos, a distintos lugares de España y también eh, internacionales, porque hablamos de artistas de reconocimiento y de proyección eh, internacional. Ese sería un error el de la fabricona, esa mentalidad obrerista, por así decirlo, y el otro error simétrico sería el de la burbuja culturalista, pensar que se puede reactivar el patrimonio industrial solamente desde la cultura. Y la cultura, por supuesto, que genera y más de más sí, la cultura por supuesto que es industria, pero la actividad cultural tiene que ponerse en relación con otro tipo de actividades que no sean culturales y si no y si no nos estamos engañando y por último ya como la, como la coda definitiva sí que nos parece muy interesante desde este constantemente eh, estamos comentando lo siguiente y es que el patrimonio por sí mismo no habla necesita un discurso y por eso hay que distinguir el continente del contenido. Considerábamos que el principal error que podríamos haber cometido era dotar de contenidos mineros a un enclave minero. Porque entonces el turista, aquí había mucho matizar con el sintagma, el término turista, eh, va un mes, va dos meses, va tres meses, pero no vuelve porque ya conoce lo que hay. Podríamos hacer una exposición fotográfica maravillosa de los mineros eh, y de las mineras, que también hubo, por cierto, eh, que trabajaron en esos lugares, eh, entre otros mis abuelos, pero eso dura tres meses. Y eso no tiene al final un alcance internacional. Por eso nos parecía muy importante distinguir el contenido el del continente. El patrimonio no habla por sí solo y por eso necesita un discurso. Y por eso intentamos afinar mucho el discurso y ahí estamos convenciendo a distintas instituciones, estatales, ministeriales, locales, autonómicas, para recibir el impulso que necesitamos, económico y también eh, motivacional, por así decir, para seguir con nuestra labor. Muchas gracias. Bien, decía eh, Juan Antonio desde la concejalía, provocaba sobre la claridad del arte contemporáneo. Por un momento me despisté porque no sabía si hablaba del arte contemporáneo o de la política, a la que quizás se le puede pedir también eh, ese, ese mismo espacio ¿no? de transformación. Vamos con Miguel Ángel, tu turno. Eh, en primer lugar, agradeceros enormemente que que hayáis permitido que yo esté aquí es un honor para nosotros eh, desde General Guacil, poder contar nuestra historia nuestra experiencia como eh, un pueblo eh, después de vivir eh, una severa despoblación eh, que afectó muchísimo a nuestro pueblo perdiendo un 70% de, de nuestros vecinos y cómo el arte y la cultura ha re, revitalizado totalmente eh, nuestra nuestra vida creo que tenemos la presentación eh, por aquí, bueno, nosotros, nuestro proyecto es arte contra la despoblación y, y es como eh, el arte, eh, la cultura, fusionado con la tradición, eh, viene a revitalizar eh, nuestro municipio. Como veis, este General es General es uno de los 15 municipios que conformamos el Valle del General en Málaga. Es una de las zonas más despobladas de, de Andalucía y posiblemente de España. Eh, como veis aquí, bueno, tenemos una pieza de, de, de Javi Calleja que viene a formar parte de... De, del patrimonio de, de nuestro municipio. Y todo empieza en el año 94. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que buscar también nuevas fórmulas eh, para eh, frenar esa despoblación. O se crearon unos talleres artísticos donde el pueblo fue el primero que, eh, que participó dentro de las actividades. Vinieron llegando los artistas que eh, formaron parte de la comunidad, que se acercaron a nuestros vecino y donde los vecinos participaron dentro de todos esos proyectos. Eh, aquí podéis ver también cómo eh, esos vecinos ¿no? pues siempre se interesan por, por los artistas y los proyectos que se, que se generan en Genalguacil. Y el arte en Genalguacil se entiende como una, un modelo de desarrollo más allá de, de, de solo generar eh, recursos económicos para el municipio. Se ha convertido en una forma de vivir. Para nosotros significa una forma de vivir. En 2011, con la llegada nuestra a la alcaldía de, de Genalguacil, teníamos que. Que, que buscar nuevas fórmulas, ¿no? porque había un evento que solo ocurría la primera quincena de agosto cada dos años. Nosotros en menos de un mes creamos el, una nueva fórmula que era Arte Vivo y era eh, creando una exposición pertinente, eh, eh, hablando sobre el territorio con los vecinos de Granovil. Nosotros creamos un formato que era eh, una exposición expandida donde había parte de, de la exposición dentro del Museo de Arte Contemporáneo y luego los vecinos en, durante, en todas las calles, pues teníamos intervenciones urbanas. Aquí vemos eh, cómo, por ejemplo, Tamara Roy estuvo trabajando sobre el paisaje. Eh, teníamos que seguir trabajando, ¿no? buscando nuevas fórmulas porque no eran suficientes. Queríamos, empezamos a trabajar, creamos este proyecto se llama Lumen, y era empezar a hablar eh, del arte contemporáneo con un elemento no muy transitado, que era la luz. Entonces, pues bueno, eh, se invitaron a diferentes artistas, comisarios, con 20 proyectos, para dirigir un proyecto también que pudiera dinamizar nuestro municipio, eh, para que veáis Después de casi 28 años, porque este proyecto se inicia en el 94, pues bueno, vemos cómo queda la estructura urbana y la cantidad de obras. Por eso se nos llama eh, Pueblo Museo. También en el año no, eh, 2004 se genera, eh, eh, se crea un museo de arte contemporáneo. Pero lo típico de la política, ¿no? Se crea un museo donde se construye un edificio muy aislado, eh, donde no hay dinero ni presupuesto ni intención de contenido entonces hasta 2011 no hay la primera exposición en un espacio ¿no? es decir era otro elefante blanco de estos eh, que se han hecho tantos en España ¿no? eh, pero claro bueno también tenía que ser sostenible porque nosotros no podíamos pagar una factura de electricidad de mil euros todos los meses. Eh, hemos creado una programación propia, una programación pertinente donde hablamos del territorio eh, no una concepción totalmente localista sino que trabajamos con el territorio pero con una eh, proyección internacional. Eh, esto, por ejemplo, el año pasado hicimos esta intervención con Arturo Comas, que era como intervenir en el espacio. ¿no? Eh, recuerdo que llegó un, un director de museo eh, muy conocido y dijo que esto era la Tate rural, ¿no? porque eh, fueron dos meses de, de, de trabajo. Eh, cumplimos el año pasado 25 años, se celebró ante, anterior el año pasado el proyecto del 25 aniversario, artistas que han pasado. Las visitas, hablamos de la parte económica. Todas estas visitas, un museo de 500 habitantes eh, que son, que forman parte de, del municipio, 20.508 personas. Eso genera una economía tremenda en Jalozil. Y yo creo que aquí estamos para también ayudar a, otro, a otros proyectos y cómo se puede revitalizar. No. Esta es la gráfica. Esto es lo que destruyó General lo que ha destruido también a gran parte de, de España, ¿no? Esa centralización masiva eh, que se ha generado. Eh, nosotros también era ya, ok, yo ahora soy el alcalde, todo está muy bien, el proyecto depende de mí, eh, yo no quiero tener esa responsabilidad. Y creo que es justo y es mejor, se creó una fundación. En primer lugar, nace por una necesidad y luego para proteger también el proyecto. Los proyectos culturales de esta dimensión no pueden estar en las manos de los políticos, desafortunadamente, porque hay que crear un equipo técnico que pueda dirigir todo esto. Esta es la línea de proyectos que van eh, alrededor de General Guacil. Y bueno... Yo creo que puedo ayudar mucho más. Voy a hacer un, un, una serie de imágenes. ¿Cómo convive ¿no? el arte contemporáneo con la tradición? Eh, ¿Cómo la gente participa? Eh, ¿Cómo se llegan a intervenir espacios ¿no? que son eh, eh, tradicionales, como las, las típicas persianas? Esto es una foto que ilumina muchísimo el trabajo de General Guacil. A día de hoy, pues bueno, estamos colaborando con muchísimos otros proyectos, con otros pueblos, y de verdad que eh, después de toda esa generosidad de de artistas, comisarios, directores de museos, pues yo estoy aquí también para en lo que pueda y porque creo que España y las zonas rurales pues necesitan más proyectos culturales. Y no me extiendo mucho más, sino daros las gracias y, y colaborar. Gracias por hacer innecesario el uso de, del dedo. Sí. Eh, bueno, yo os propongo, a partir de, de todo lo que hemos escuchado, ir entrando un poco en esta trampa que nos ha tendido con el título, de, de el contexto a lo global. A lo mejor porque ya quienes estamos aquí en esta sala, aquí sentados y ahí sentados o asentadas, pues sabemos que los contextos no son uno, son múltiples, que lo global eh, tiene sentido cuando lo vas desmenuzando y se va acercando a algo mucho más tangible y menos etéreo y con, con una escala tan inabarcable, ¿no? Y, y me gustaría ver si somos capaces de, de pensar un poco entre quienes estamos aquí, cómo se construyen esas, esas ideas un poco más ecosistémicas que nos lleven bueno, pues a, a ser capaces de asumir más compromisos desde nuestras disciplinas con el momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿no? con el lugar donde nos encontramos. Y para eso, a lo mejor eh, podría ser interesante conocer en vuestros casos eh, cómo eran los lugares donde habéis desplegado vuestra acción en el momento previo a vuestra, a vuestra llegada ahí. ¿no? Vamos a intentar hacer un poco un ejercicio especulativo de poner un pie atrás para coger impulso y pensar qué puede ocurrir adelante, aunque, aunque solo sea en grado de tentativa. ¿no? Así que, bueno, un poco en el turno que, que queráis, o incluso quienes no habéis hablado todavía, si queréis comenzar, pues estupendo. Eh, bueno, empiezo yo, que no, que no he participado aún. Eh, como comentaba Osquía, eh, cuando llegamos al Centro Huarte era, era un momento en el que eh, el, el pueblo de Huarte no, no tenía ese espacio como suyo. ¿no? O sea, es un edificio que no tiene nada que ver con el entorno y que no invita para nada a, a, a entrar a habitar lo que era precisamente nuestra idea. Entonces, pues, pues bueno, partimos de un, de un lugar un tanto difícil y nosotras hemos ido poco a poco, eh, no todas las líneas de trabajo, pero, pero uno de nuestros objetivos siempre ha sido acercarnos al pueblo de Huarte y a veces ha sido eh, más fructuoso y otras veces eh, ha sido más fallido. ¿no? Entonces, bueno, pues también con, con esos eh, proyectos que han sido. Eh, no errores, porque, porque no, pero que no hemos eh, conseguido lo que, lo que queríamos, lo que pretendíamos. Eh, también eso nos ha servido como termómetro para eh, hacer eh, diferentes acciones. Eso por un lado y luego por otro también eh, desde el principio que quisimos eh, hacer unas jornadas de participación, eh, pero esto ya más eh, encaminado a la. A la comunidad artística eh, para saber qué es lo que quería la gente que fuera el centro arte. Nosotras eh, per pertenecíamos ya a esa comunidad artística, entonces, bueno, pues ya teníamos unas ideas y, y de ahí fue y de ahí que nos presentáramos ¿no? y que tuviéramos eh, eh, una motivación para, para, para ejercer esta labor que hemos estado haciendo. Pero queríamos también contrastarla con, con, con otras personas. Eh, al principio, eh, como suele suceder en, en, en estos encuentros de participación, eh, la gente se, se une, ¿no? la gente quiere participar, quiere hablar, quiere estar ahí. Eh, pero poco a poco eso fue decayendo y ahí ahí fue también cuando, cuando fue más difícil para nosotras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque eso, el comienzo siempre es fácil eh, en ese aspecto, pero luego tuvimos que, que desviar, eh, o sea, bueno, buscar diferentes fórmulas para, para poder eh, conseguir eso, ¿no? Que, que la gente se involucrara de alguna manera. Uh -huh. Continuamos. Bueno, pues... Imagínate, imagínate cómo era Malpartida, Extremadura en <laughs> completo, pues antes de la llegada de, de Fostel, ¿no? Eh, vivíamos todavía preconstitucionales. <laughs> es decir, que, es que el museo es del año 76, <laughs> de, 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 se inicia en el, eh, an, antes de, de la aprobación incluso de la, de la Constitución, prácticamente en plena, en plena transición, ¿no? Entonces pues de ser un pueblo absolutamente rural, un pueblo eh, eh, vinculado totalmente a cánones y a conceptos absolutamente anquilosados en, prácticamente en la, en la Edad Media, pues eh, la evolución que ha tenido ha sido importante. Eh, se dice o decimos que la modernidad entró en Extremadura por el Museo Fostel, es verdad, eh, desde la eh, prácticamente sequía que había en aquellos años que procedían de la dictadura, etcétera, etcétera. Pues, eh, hombre, el, el, el concepto del museo, la aparición por allí de artistas, el que empezase a aparecer Susan Payet, directora de la, del Museo de la Ville de París, y coleccionistas de, de rango internacional, y artistas, como digo, los portugueses, los primeros que, que aparecen por allí, eh, que, que eran muy jóvenes entonces, pero que después se convirtieron en la gran vanguardia portuguesa, Elena Almeida, Carneiro, Sarmento, etcétera, etcétera, pues fue absolutamente un. un, 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 un pues un aire nuevo eh, que supuso, eh, no digo ya solamente para, para la propia extremadura, partida para la propia Extremadura, ¿no? por un poco también para este país que, que quería avanzar y que quería salir de, de aquellos aires. Entonces, realmente lo que ha sucedido en estos 50 años pues es el gran cambio que, que sufrido, hemos sufrido, independientemente de después de, de que sigamos teniendo muchas carencias. Pero efectivamente, eh, la, la, hoy no se nos reconoce. Afortunadamente, Extremadura tiene hoy eh, otros tres museos contemporáneos eh, de, de, de injundia. El último, como sabéis, pues el, el Helga Dalvear, eh, el, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz, nosotros algunos museos también, como el de Cáceres, que tienen unas fantásticas colecciones de arte contemporáneo. Es decir, en Extremadura se sigue la línea perfectamente de la historia del arte, desde la prehistoria, desde Maltravieso, hasta, hasta la vanguardia más eh, exacta de, de, de los últimos momentos, como es la actual. ¿no? Eh, todo eso ha sido a través del esfuerzo de mucha gente. Fostel eh, intentó eh, incluir allí una idea. Eh, afortunadamente hubo una alineación de, de, de voluntades y de, de una constelación que, que se puso en orden para, para que aquello saliese. Eh, no, es, no era frecuente, pero, pero salió. Y, y en esa en esa en esas eh, en esa constelación pues, eh, participaron las instituciones, participaron eh, lo, los, los, los artistas, participó el pueblo, por supuesto, participado, como he dicho, eh, la, eh, la, la, la universidad, la gente de, de, de la investigación, la gente que in intenta tirar de, de, de nuestro cargo. Eh, participó también la sociedad civil, muy importante, creo que deberemos de decir aquí eh, la importancia que tienen las, asocia la, las a, asociaciones de amigos de los museos. No sé si los tenéis o no los tenéis, yo os recomiendo que los tengáis. Eh. La nuestra empezó en el año 1985, una asociación de amigos, y fue uno de los grandes pilares para que el museo se salvara, porque el museo también pasó por grandes fases de dificultades. Los años 80 fueron los de la, la difícil travesía del desierto. Verdad, eh, no es fácil todo, pero al final todos estas, estos apoyos eh, consiguieron finalmente arrastrar eh, y consolidar los, los proyectos. Creo que, que sería pertinente eh, decir que lo que todas estas, bueno, en nuestro caso no son propuestas, no, ya son eh, proyectos muy consolidados institucionalmente. Lo que tienen en común, el denominador común es que se trata de espacios ganados o recuperados para la ciudadanía y esto me parece muy importante no independientemente después de las líneas temáticas o conceptuales que se siga en cada espacio concreto y que para ganar esos espacios creo que se tienen que dar dos factores y es muy difícil que se conjuguen por una parte el esfuerzo denodado y el trabajo de voluntarios de benévolos y de profesionales muy importante que sepan eh, de los temas sin caer en la barbarie del especialista, no, por así decir. En el caso de Mieres, pues nada de esto sería posible sin la labor encomiable de la asociación Santa Bárbara, de la sección de arqueología industrial de la asociación Santa Bárbara. Que son los que verdaderamente saben de esto, no yo. A mí me toca el papel de, de, de reproducir o de hacer eco de lo, que, de lo que colectivamente se está haciendo. Y el otro factor, creo, creo humildemente, que es el azar. Si yo creo que lo insinuabas en el sentido de que se tienen que constelar muchísimos factores, que eso es muy difícil que ocurra, que hay veces que ocurre y que probablemente, pues como eh, ejemplos muy interesantes, estén los, los vuestros. El pasado. Eh, el pasado eran espacios cerrados, como digo, eran espacios cerrados a calicanto, eh, donde no había ningún tipo de apoyo institucional para hacer nada en los mismos, porque los apoyos son más lentos que el caballo del malo y, por tanto, te quedas solo completamente. ¿no? El futuro, creo que también es pertinente decirlo, a mí lo, lo que me gustaría es, en el caso del Consejo de Mieres. Seguir apostando eh, por el patrimonio industrial y las artes como dinamizadores de la población en primer nivel, igual que otras actividades industriales, pero en clave de sostenibilidad ecológica, en clave de anticlasismo y desde una perspectiva de paridad de género. Pues. En, en el caso de, de General Guacil, pues veníamos de, de una iniciativa que, que, que pretendía innovar, eh, ser un proyecto singular a nivel nacional, a encontrarnos con la realidad, eh, realidad institucional, realidad económica y realidad social. Eh, realmente lo que le ha dado sentido al proyecto de General Guacil ha sido la gente, es decir, quien ha cambiado el proyecto y quien ha hecho que perdure estos casi 29 años ha sido la gente de General Guacil porque desde el minuto uno pues, lo asumió como, como suyo, participó y son lo, las primeras personas que siempre están, están ahí. Ha habido como diferentes fases, ¿no? desde cuando entramos en el 2011 era crear un equipo eh, científico, porque el, el fracaso dentro de ese éxito, el fracaso que tenía el proyecto que había hasta 2011 era... Eh, no contaba con profesionales, no había un equipo técnico, etcétera, etcétera. Nosotros, eh, yo vengo del mundo de la empresa, yo no me dedico a, a la política, y yo lo que sabía era cómo crear eh, proyectos eh, que, que tuvieran un retorno, no solamente un retorno económico, sino social, y que la gente se pudiera implicar en el pueblo. Pues nos encontramos con esas dificultades, como decía, de lo institucional, de, eh, por ejemplo, 10 días antes de los encuentros de arte, eh, quitarnos una ayuda de 80.000 euros, cuando ya teníamos todo comprometido, era como casi terrorismo político, y que fueron los propios vecinos de General Guazil que los que se acercaban a la alcaldía, eh, y cuando te llega una señora de 80 años, y que tú sabes que cobra 600 de, de, de pensión, y te dice, eh, como ya Miguelito, toma este dinero eh, para que los encuentros de arte salgan adelante. Eso, eso, ahí te resume la implicación. Yo, se, me, se me rompe el alma. Eh, saber el esfuerzo y el cariño que le tiene la gente de San porque esto, más allá de lo económico, ha permitido que podamos vivir personas como yo, con mis amigos, con mi familia. Y otro lado, eh, el agradecimiento ¿no? el, y la pasión. El año pasado tuvimos un fuego, fuego de Sierra Bermeja, que calcinó 10.000 hectáreas, y fue otra de las grandes injusticias que tuvimos que vivir. ¿Quién apareció allí? En primer lugar lo que nos define, es el arte y la cultura. Los primeros, el primer dinero que llegó a General Guacil fue donaciones de los artistas. Donaciones de gente que, que nos tienen cariño, que nos tienen respeto y que saben la importancia que ha tenido y que tiene eh, la cultura, el arte para General Guacil y para las zonas rurales. Es decir, esa, entonces el pasado era soñar con dificultades y ahora es queremos ayudar. Ahora el futuro es nosotros, Queremos ayudar a otras comunidades rurales a que sigan adelante. Tenemos una gran experiencia y todo lo que tenemos gracias a la generosidad de mucha gente y yo quiero también pagar con generosidad a toda esa gente. Bueno, continuando con esta idea de futuro que habéis empezado ya a poner sobre la mesa y que me gustaría también que tuvierais oportunidad el resto de, de comentar, voy a hacer un spoiler sobre, sobre el futuro. Eh, y es un spoiler que tiene que ver con una sesión reciente en la que nos invitaron a participar eh, dentro de un proyecto que comanda la Fundación ICO y que está buscando cómo plasmar en imágenes una cierta idea de este país, eh, no solo ahora, sino en lo, que, en lo que puede ser también más adelante. ¿no? Y ahí había una cosa... Más en concreto, había una agencia, que no sé si la conocéis, que es eh, la Oficina de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de la Presidencia del Gobierno, que es un organismo que tenemos en el Gobierno de, de este país y que nos dijeron una serie de cosas muy tajantes. Una es que el futuro será digital, es así, y otra es que el futuro será urbano. Yo creo que esto es importante traerlo a un foro eh, que habla de cultura y ruralidades porque si hay una capacidad en el, en el medio rural es la de hackear su presente y hackear su futuro y hackear todas las cosas que tiene alrededor permanentemente y desplegar tentáculos y vincularse a aquellas cosas incluso que aparentemente no te quieren mucho, ¿no? Y cuando te ponen sobre la mesa que el futuro va a ser urbano o no será, no parece el mejor camino para desplegar afectos, ¿no?, de, de los que venimos hablando siempre. Entonces... Continuando un poco con esa idea hacia el futuro, ¿qué os imagináis que puede ser eh, los sitios donde estáis trabajando a 30, 40, 50 años a partir de lo aprendido hasta aquí? <laughs> es una pregunta también para todas vosotras. Sí, bueno, eh, yo, y si hemos conseguido que el futuro nos dé miedo, entonces tenemos un problema. Bueno, yo, yo puedo hablar de, en el caso de General Guacil, nosotros siempre hablamos del de proyecto a 100 años. Es eh, qué modelo de pueblo eh, queremos en, en General Guacil. De hecho, eh, hay una parte muy bonita dentro de todo este proceso, ¿no? y es la parte humana. Y como eh, yo he visto eh, durante estos años de 2011, ah, cuando ofrecíamos, le pedíamos a los artistas que nos prestaran obra para empezar a dinamizar el museo, porque no teníamos recursos y te decían que no, ah, 2017, para mí el 2017 es el año cero de General Guacil. Era un punto y aparte de lo anterior y un mundo nuevo, no era como una esperanza nueva. Y desde entonces pues, han estado llegando nuevos vecinos, eh, nuevos repobladores eh, vinculados con el arte, con la artesanía. Ejemplo, un zapatero que ha venido ahora recientemente que hace zapatos de diseño que estaba antes en Marbella y dice: Yo vendo más zapatos de diseño en General Gocil que en Marbella. Antes tenía 2.000 personas por la puerta de mi taller, ahora tengo 50 y vendo mucho más. Es decir, Sabemos que hay gente que está buscando modelos totalmente diferentes. No quieren vivir en grandes urbes en una lata de atún mirando a un ojo patio. Quieren vivir en el campo. <laughs> quieren tener una comunidad donde puedan ir a almorzar con sus vecinos, donde puedan hablar, donde se sientan parte. Y en el caso nuestro, por ejemplo, el museo se ha hecho para que cuando el vecino entre, a quien le tiene que sorprender en primer lugar es al vecino, que se reconozca en el, museo, en el museo. ¿Qué ha ocurrido con el fracaso de las grandes industrias culturales de este país? Que se ha hecho a espaldas del territorio, a espaldas de los vecinos. Y no han participado en nada. Por lo tanto, yo en el futuro de Janabucil veo una comunidad en armonía, con tradición, arte, cultura y naturaleza. Y es un pueblo abierto para entrar y para salir. Bueno, en nuestro caso, como estamos justo al otro lado, ¿no? o sea, eh, todo el, el, creo que estos tres ejemplos, o sea, se ha quedado como patente que. Que, que tienen como o sea que surgen eh, desde un contexto eh, vecinal del territorio vinculados en nuestro caso ya como ha explicado oskia desde el inicio es justo totalmente lo contrario eh, yo la verdad es que dentro de 30 años eh, siguiendo así a, a pico y pala poquito a poco como llevamos estos años uh -huh. o sea que sí que creemos que que ha habido avances pero que no son avances eh, espectaculares pero bueno pues eh, o sea, eh, como haciendo como ese camino a la inversa, ¿no? Porque claro, algo que ya ha surgido, de, o sea, totalmente, dando la espalda al territorio. ¿Cómo cómo haces para que el territorio, o sea, para 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 que el, el territorio pueda pueda sentirlo como suyo, ¿no? Pues pues eso con pequeños proyectos, poco a poco y sabiendo que no que, que creo que no lo vas a conseguir del todo nunca. Pero o sea, yo me veo intentándolo, siguiendo intentándolo, vamos, ¿no? Sí, precisamente. Precisamente, no sé si, sí. Precisamente yo creo porque eh, a mí más que un spoiler me parece una amenaza <laughs> y creo que, que trabajamos para lo contrario, <laughs> para que porque estamos hablando todo el rato de personas y las personas necesitamos tiempos y necesitamos recorridos y andar y caernos y levantarnos y equivocarnos y, y conocer más gente. Eh, yo creo que es clave el, el hecho de dar tiempos, uh -huh. cocinar a fuego lento, como decía Nere antes, y, y, y yo dentro de 30 años me, me veo a mí o, o a las personas con las que estoy trabajando, conociendo, haciendo exactamente lo mismo, continuando. Bueno, yo. Largo lo fiáis, amigo Sancho. Eh, Volverían. A... Nuevamente, ampliar una frase de Fostel, que dio sentido a su vida y a su obra. Si vais alguna vez al cementerio civil de Madrid, donde está enterrado, veréis sobre su tumba este epitafio. Son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. Si hace dos años no sabíamos que iba a venir y fíjate lo que se ha presentado, pues... ¿Cómo vamos a, a tener control sobre todo lo que está ocurriendo? No sabemos. Pero eh, Miguel Ángel hablaba de un término que uso muchas veces, pasión. Si hay pasión, es, hay todo. Eh, si hay 50 años que nos han traído hasta aquí, pues puede haber otros 50 que nos lleven más, más lejos. Fostel decía que la historia del arte es el mayor y el mejor partido político. Viene desde hace 50.000 años, desde las Cuevas de Altamira y llega hasta hoy. Y en todo ese, ese trayecto, pues siempre se han hecho cosas positivas para el hombre. La cultura, el arte es una fuerza positiva, una energía positiva para el hombre. Si seguimos cultivando, de alguna manera, un poquito aquí, otro poquito allí, esas, esa fuerza y esa energía. Pues finalmente creo que al final eh, esos frutos de alguna manera tienen que arraigar, tienen que agarrar, tienen que surgir, tienen que brotar. ¿no? Y estamos dispuestos a ellos, con pasión, a seguir, ¿no? A seguir. Vendrán los nuevos, los que vengan más adelante y que entiendo hayan bebido también en estas fuentes. Y espero que, 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 que lo lleven adelante. Lógicamente es muy importante el apoyo de las instituciones, de los políticos, de, eh, de, de la gente que está alrededor, por ejemplo, si, si la, el, el arte caló en el pueblo y caló en la gente normal pues lógicamente pues, eh, eso va a estar ahí y va a estar latente, ¿no? Eh, hacemos un, un ciclo de música contemporánea todos los años. Este es el año 25, 24 que lo hacemos. Música contemporánea, esto es música raras. En un ambiente rural meterle música de... Es verdad que he tenido conciertos y primeros ciclos en donde cuatro o cinco personas... Pero al, y uno de esas era de los que me decía cuando acababa el ciclo, por favor, no lo quites, al año que viene sigue, <laughs> sigue, sigue. Hombre, ya hoy no son cinco, son 100 personas, 120 personas los que van, más que al ciclo de música contemporánea de Alicante y esas cosas, y al Reina Sofía. Pues no, hemos aguantado. Y, y al final, pues la gente, el, el, ese es el interés también de, de esto, ¿no? De, que, de, de poner a disposición de, de la gente que no tiene acceso experiencias nuevas, que, que, que oiga, que sienta, que, 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 que adquiera cosas, eh, performance. Nos dicen la catedral de la performance, ha pasado por allí, pues, yo qué sé. Pues sí, la performance eso es un arte y el arte sonoro me entusiasmaba con Juanjo Palacios que lo hemos oído ahí, un fantástico artista sonoro. También tenemos un espacio para hacer arte sonoro seis specific, ¿no? Lo digital. Esta mañana estamos haciendo allí, os cuento, un, un taller que se llama eh, en el Museo Fostel, eh, gestionar ideas. Lo está dando un importante artista, Eugenio Ampudia, per Performance, eh, y se llama precisamente de lo analógico a lo digital, en un museo donde hay dificultad de cobertura <laughs> y donde nos falta todavía la fibra óptica. No sé cómo lo están haciendo, <laughs> pero lo están haciendo. <laughs> Y acabará acabará la sesión de esta mañana con un, una intervención también de la gente del pueblo. Los mayores los mayores el club de mayores de la tercera edad van a darle a los artistas un taller. El taller es cómo se hacen unas migas. No solamente cómo se hacen unas migas, cómo se comen unas migas, que es muy importante. Entonces, eh, claro, los artistas van a enseñar a los mayores qué hacen, pero también ellos tienen que recibir un, una clase de los mayores, que es lo que saben hacer, lo que saben hacer en su taller renacentista de toda la vida, que es en sus cocinas. Bueno, pues ese es un poco el diálogo, ¿no? ¿Eh? Lo digital y las migas, pues a lo mejor tienen algún tipo de contacto y de conexión, eh? y de, de pegue. Muy de acuerdo con lo que comenta. Es un placer verdaderamente estar aquí aprendiendo de vosotros y vosotras. Vivimos en una sociedad de la aceleración donde estamos como un hámster que cada vez tiene que correr más y trotar más para seguir corriendo más constantemente. Y creo que una de las virtualidades positivas del arte es que nos hace parar y pensar y reflexionar y sentir y vivir de, de otra manera, ¿no? compartiendo esas experiencias de manera comunitaria. Yo también estoy de acuerdo en que hay un fetichismo de lo digital y de hecho incluso creo que está afectando al arte contemporáneo hasta el punto de que parece que si no haces videoinstalaciones pues ya no hay arte, si se está viendo muchos museos y muchos espacios. ¿no? Y en ese sentido incluso, lo digo también volviendo a provocar, eh, en ese punto a veces cuando algunas personas nos dicen es que lo que estáis haciendo en el Puto Santa Bárbara no se entiende, digo, si somos absolutamente conservadores, es decir, estamos haciendo <laughs> actividades performativas de los 80, escultura. Un poco también por ir a contracorriente precisamente de ese fetiche de lo digital actual que creo que, que estamos padeciendo de alguna manera. Después lo digital se entiende simplemente a la instalación de códigos QR, ¿no? Ahora estoy pensando en clave turística y creo que es mucho más. Por eso sí decía que así como una de las líneas de actuación del Puzo Santa Bárbara es la de las intervenciones artísticas, otra es precisamente la de la realidad aumentada, virtual y los videojuegos, porque sí que consideramos que es una manera interesante de potenciar eh, el patrimonio, de cómo visualizar lo que era el patrimonio, insisto una vez más, no en clave melancólica, con unos dispositivos tecnológicos digitales que sí te permiten vivirlo de otra manera. ¿no? Entonces aquí lo importante no es tanto lo digital, sino lo que vas a vivir. Y siempre en esa perspectiva de, como decía, de parada que nos permite el arte, de reflexionar, de no estar constantemente acelerados y decir... Hostia, es que yo lo que quiero no es vivir por vivir, sino vivir bien. ¿no? Y vivir bien eh, exige también el arte, no solamente rentabilidad económica, como decías tú, sino sobre todo rentabilidad social. Creo que vamos a romper el protocolo porque hay un compañero que pedía la palabra y que quiere intervenir. Me han pedido que les recuerde que quien vaya a intervenir, que se ponga de pie, porque si no la cámara solo coge al que está delante, y eso debe volver loco a las inteligencias artificiales y estas cosas. <risa> <risa> espera, 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 espera. El micrófono. micrófono es, que... <laughs> es que está él. Perdón. ¿Tiro, por primero. <risa> 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 ah, porque iba a hablar él. <laughs> A ver, no por lo visto había, había pedido la palabra a continuación usted no se preocupe bueno si se construyen vínculos también claro efectivamente bueno pues buenos días uh, Voy a presentarme porque quizás así se va a entender un poco la intervención. ¿no? Yo soy Roser Calaf y soy en este momento ya una profesora eh, que está en la Universidad eh, de Oviedo, emérita, eh, bueno, esas cosas que tocan cuando te toca jubilarte. Eh, pero sigo trabajando porque la idea, y me se, se frustró cuando la pandemia, que me mandaron para casa, ya vino pues, ese laboratorio de educación patrimonial, se fue al garete. Bueno, lo digo para situarlo. ¿no? Eh, quiero hacer un recorrido mmm, primero de lo que he escuchado y, y añadir una serie de, de cuestiones que me parecen que son la, res, la resolución a, a esa pregunta que nos acabas de, de plantear. Siento extenderme un poco, pero quiero tener digamos, una idea de, cl de claridad. Creo que hay que eliminar un poco el triunfalismo ¿eh? Eso, para, para esa solución de futuro. La he visto reflejada en el Museo Bostel, es decir, ha cogido protagonismo, la idea es buena, pero has hablado, he tenido, has hablado en personal, no has hablado en plural como ha hablado casi la mayoría de la gente. Yo conocí el Bostel hace muchos años y recientemente, a tenor de haber ido a ver el espacio de, de Helga de Alvear, eh, volví al Bostel y encontré algo que te has olvidado de decir, el activo del de restaurante. En este momento el restaurante es un activo muy importante porque da de comer muy bien, a un precio muy asequible, con mucha, con mucha gracia y que recuerda pues mucho de las ideas de Bostel. Y he encontrado también esta, esta pista de que los has mencionado, de los mayores que están interviniendo, pero por contra vi un abandono tremendo de la obra de Yoko Ono que está completamente vandalizada y que ha perdido el sentido como a tal. ¿no? Quiero decir que ahí yo pediría que tuvierais un pellizco para sanear lo que se ha quedado desvirtuado de aquel Museo Bostel que me fascinó cuando hubo el primer Congreso de Fluxus de la Universidad de, de, de Cáceres. Bien, en cuanto a... quiero destacar la humildad del centro Uarte. Es decir, que con humildad se consiguen muchas cosas y con este sentido, esto lo quiero destacar. Y quiero decir también del Pozo de Santa Bárbara, que me parece que lo que está consiguiendo son cosas muy interesantes. Eh, la transformación ciudadana, que esto es muy importante en ese sentido, y ahí está el gran acierto en cuanto a no creer en que nos van a dar la panacea, que eso pasó también con el caso de la universidad, que es un espacio cerrado y que no, que no termina de ir nadie y nadie quiere ir, y eso es la gran tragedia. Bien, el factor de azar, eso me parece que es muy... La, la vida nos lleva a muchos azares y nos lleva a oportunidades maravillosas de transformación. La, la idea de espacio abierto. Y la idea sobre todo de, provo de provocar, que me parece que también está como muy acertada en este sentido. En cuanto al centro de Aguacil, eh, pero lo estoy diciendo mal, no lo sé, pero bueno, quiero destacar pues, sobre todo este papel de creación comunitaria y que lo has expresado muy bien. Las imágenes son maravillo maravillosas y la idea de expander, de expander, expander es la otra de las claves. Eh, si antes en nuestro campo nos llamamos educación patrimonial, eh, lo sabéis, yo fui la directora de Olaya Fontal, que si os sonará de, la, de su tesis, eh, pues ahora en lugar de mmm, educación patrimonial, quizás hay que pensar patrimonio expandido, patrimonio expandido en todos los sentidos. Y ya cerrando un poco mi intervención, porque no la quiero hacer más larga, en cuanto. a que la solución que estás diciendo, lo estoy pensando, estoy improvisando, ¿eh? estoy improvisando, ¿no? Yo soy geógrafa de formación ¿eh? y en el recorrido de la, de la geografía, cuando se institucionaliza, eh, hubo la, lo que se llamaba la geografía, de, de, bueno, la geografía francesa, la geografía regional, que se fijaba en los lugares y en la cultura que construía el campo, el mundo y todo esto. Y esto fue, digamos, creando escuela. Hizo falta, pues, eh, el libro um, clave es el el mapa de Francia, ¿no? El de la France, ¿no? El mapa de Francia, un poco ese mapa que también ha estado ahí presente, donde aparecían todos, se preocupaban de hacer y construir cada una de sus, de sus, digamos, trayectorias, ¿no? sería su identidad como región. Esto fue dinamizado por la geografía radical que vino, pues, básicamente a raíz de, de unos artículos que hicieron en una revista que era pero que previamente tuvo una contestación de lo que era la geografía del laboratorio, ¿eh? la geografía del laboratorio que era la geografía cuantitativa, todo eran algoritmos, los algoritmos han llegado también, ¿no? y, y entonces la geografía radical lo que hizo fue ir en contra de todo esto, porque lo que había que hacer una geografía más social, una, una, no es que es geografía, sino para qué sirve la geografía? Que esa es una de las preguntas también que nos hacemos todos. Y finalmente, bueno, una conciliación de todo llega una geografía que se llamaba la humanística, que tenía el sentido del lugar, que cogía la metodología de lo cuantitativo y que finalmente cogía también la, las ideas que tenían que ser, pues, un poco las sociales, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va esa propuesta que es un poco ajena, pero que también quería hacer una felicitación a, a todo lo que está como yendo este momento. Y por eso ha he hecho una intervención tan larga y no hago ninguna. No pasa nada. Pero ya está. Esto también es contexto, no se preocupe. Buenos días, ya está. Gracias. Bueno, me, me quedo a este lado. Hola. Vale. Bueno, me llamo Manolo, ¿vale? Soy gaditano de ciudad del casco antiguo, ciudad trimilenaria, pura urbe pero llevo 25 años aquí, estuve 25 años aquí dando clases en el instituto, ahora vivo en Gijón, también muy urbana, pero con una periferia rural, bueno, interesante. El caso es que me gusta el término provocar, yo no sé si tú has provocado con el spoiler ese, si tienes la encomienda de provocar, si es propia, personal, o es si es eh, encomienda, ¿vale? Pero a mí el término provocar me gusta, ¿no? Y entonces creo, uno, que el futuro, pienso, uno, que hay que resistir, no nos queda otra, porque hay que resistir, y hay que resistir desde ahora, desde aquí, y desde el discurso de ayer o contra el discurso de ayer. ¿Vale? Y lo explico. Hoy habláis de ralentizar, allí hablaron de acelerar. ¿Qué es eso de las aceleradoras en el mundo rural? O hablamos de slow o hablamos de lo contrario. Dos. Que pretenden industrializar lo artesanal. ya han industrializado los montes aquí con los parques industriales eólicos o con las huertas solares. ahora van a industrializar también la cultura. van a poner la etiqueta a la cultura propia del lugar. la van a vender. eso es otra. creo que hay que transgredir y creo, que la, y creo en la transgresión en la educación central y fundamental contra el discurso de pedagogía de las políticas nuevas. Contra estos lenguajes que nos roban, que hablaron muy bien ayer una chica que estuvo aquí, que fue la que me despertó del sopor de la tarde. Y les repito el aplauso. Yo vivo he vivido mucho tiempo en un pueblo que se llama Loza y lo que más deseo al final de esta jornada es que mi vecina me haga unos huevos fritos con lo que tenga. Eso es lo que más deseo. <laughs> Pero lo gracioso es que al lado, justo hay un sitio que, poble, que pone pueblo nuevo, pueblo nuevo. Yo no sé si habrá pueblos nuevos o si serán de diseño desde las ciudades. Y estoy mucho contigo, compañero de Mieres, en que hay que ser anticlasista, porque esto me huele a nuevos clasismos, a la valla publicitaria en las ciudades para coger y tener nuestro territorio de salud en el campo y en las autovías y las redes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Llevo mucho tiempo discutiendo con asesores técnicos docentes, como fui yo, de la ciudad, que me decían, pero si Manolo, ya se han puesto autovías. No, no te confundas. La autovía se la han puesto a la ciudad y a las mercancías, pero ni a las personas de los pueblos, ni a las personas que vienen de otros lugares. No nos confundamos. Me lo decía una persona asesora técnica docente, que en paz descanso, de lo que yo apreciaba. Decía que era un poeta. Decía que era un soñador. Pero desde luego, como diría Underbacher, Frederick Underwasser, él decía que soñar solos es solo un sueño, pero soñar juntos es el comienzo de una realidad. Muchas gracias por estar ahí juntos, muchas gracias por estar aquí juntos. Y que no vengan individuos, que se marchan al día siguiente cuando hay que escuchar a la gente que está ahí, a la gente que estáis aquí. Que no vengan individuos y que por favor colect colectivicemos la lucha. Porque en los territorios rurales la atomización es uno de los, de los males. O hacemos red, pero no redes tecnológicas, porque digital, ¿qué es? ¿A dedo o a mano? Yo me pregunto esas cosas: digital, ¿qué? ¿Y lo que has dicho? ¿Urbanizar? ¿Urbanizar qué? ¿Industrializar qué? ¿Digitalizar qué? vais a ir algunos a las quintas, las quintas, elogiables, cien Y Herminio no necesita pedestal porque él debita ya. Herminio el escultor del que hablaban. personas como tantos que no han podido venir, que no se han informado, que quizás aquí no pintan nada porque ellos pintan en su casa, ¿vale? Pero yo os recomiendo y por último hago un homenaje porque ojalá os llevaran de las quintas a la Fundación Edes, a la finca del Cabillo. Que es un territorio rural a que os mancharéis los pies de barro. Porque creo que no vais a pisar tierra en los días que habéis estado aquí. Pisar tierra. Y ya está bien asfalto, y ya está bien hormigón. Y hay muchos santistas que sin embargo nos hacen mirar hacia atrás. Y como diría Jaime Izquierdo, volver al origen no es retroceder. ¿Eh? Miremos por el retrovisor que hemos hecho: ¿eh? que hay, hay gente que no sabe dar marcha atrás. Así se estrella después. Gracias. Bueno, es, es mencionar la palabra futuro y cómo os ponéis. Decía Mark Fisher que hay que luchar contra el presentismo, este que nos roba todo el rato esa palabra, eh, poniéndonos ahí, ¿no? Así que, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Me dicen, me enseña el dedo ahora Benito. Y... Tres y se acabó. Sí, sí, tres minutos, tres minutos. Hola, hola buenos días. Eh, gracias, Manolo. Me, me, me alienta que, que hables así para, para intervenir. Eh, yo, bueno, veo eh, ahí un contrapunto, ¿no? Porque si el futuro es digital, ¿por qué tiene que ser urbano? Eso es lo primero, ¿no? Si es digital lo podemos deslocalizar, eso, eso es lo primero. ¿no? Y segundo, bueno, por explicaros un ejemplo, yo estaba de profesora en, en Barcelona y vino una, una expedición de Perú, un colegio de Perú, y estábamos organizando las visitas. Y, y yo estaba buscando profesores que les acompañaran en las diferentes visitas, ¿no? Pues dije, eh, ¿quién quiere llevarlos a la Sagrada Familia? Se levantaron un montón de manos, yo, pero no habéis ido... Nadie había ido, de los profesores de Barcelona. ¿eh? ¿Por qué? Porque había una cola de turistas impresionante y tenías que pagar 20 euros, aparte de comerte todo el, el problema de tener eso en construcción los años que lleva. ¿vale? Pero nadie había ido de los profesores desde que lo habían abierto. Entonces, eh, yo para ver una obra de arte en mi aldea, solo tengo que sentarme debajo de un orrio. Y tengo como 20 a mi disposición, que son magníficas obras de arte que hay que explicar cómo se están hechas, o sea, eh, para que veáis que a veces la ciudad, igual que te lo ofrece, te excluye del arte y de la participación. O sea, la calidad artística y cultural que tienes en, en, en el ámbito rural no la tienes en una ciudad. Por mucha oferta que tienes, incluso por el bombardeo de oferta que tienes, ¿no? Aparte de eso, yo como Manolo eh, respeto mucho y, y me encantan todas estas. Todas las iniciativas, pero estáis describiendo hay una lucha, ¿no? Un inicio eh, costoso, difícil. Cuántas cosas, cuántas inversiones se han quedado en, 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 la, en el escaparate sin, un, como decía, sin una misión, sin, sin un motivo, ¿no? Cuánta inversión de estas de las que nos hablaban ayer que parecía una feria de, de subvenciones, eh, vale. Y eso es el pan para hoy y el hambre para mañana, porque muchas de las iniciativas no son, no son a largo plazo para mí es como, es como si, si viniera el, el doctor y dijera mira ahora tengo estos, eh, este número de diagnósticos a mano venga prepararlas preparar los síntomas ¿eh? a ver si coinciden y preparar el 20% de la, del tratamiento vosotros vale que si coincidís con todo os doy el resto y os trato por un año ¿eh? luego ya veremos. ¿Vale? Si no coinciden los, los, los síntomas con mi, como los diagnósticos que tengo a punto, pues ya vendrá otra línea. ¿eh? Entonces, la gente que se quiere dedicar a la cultura necesita una continuidad, necesita eh, tener una vida social. No os explico el estrés neorural. ¿Cuánta gente aquí tiene estrés neorural? Porque yo lo tengo. ¿eh? Yo he jugado mi vida profesional por venirme al mundo rural porque es mi pasión. Vale, lo estoy investigando también porque ya que no tenía dinero, tenía tiempo. Un, 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 un doctorado en, en innovación social estoy haciendo, ¿vale? Sin ninguna beca, porque soy demasiado madura para tener derecho a estudiar, aunque sea por el beneficio de, del medio rural. Y, y es un estrés. No sé cuándo tengo que plantar las fabas, ¿vale? Porque somos 10 vecinos, se nos murió uno hace poco, el 10% de la población ha desaparecido. ¿Vale? Entonces yo planto las cosas, luego me viene un vecino al cabo del tiempo y me dice: No, no era la luna correcta. Sí, te has deslomado para nada. ¿no? Eh, te tienes que intentar eh, buscar la vida, si te dedicas en mi caso a la educación, como, conforme tú puedas. Vale. A la vez, quieres dinamizar a esa sociedad dormida a la que no le llega ni una sola actividad cultural, por mucho alcalde que viéramos ayer. Por mucho eh, ministro o ministro no, bueno, ministro también, <laughs> y, y director de, de, de cualquiera de las instituciones que respeto absolutamente, pero estamos en España, todo está institucionalizado. Un minuto más. Todo está, sí, todo está institucionalizado en España y así vamos con muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, por ejemplo, una pregunta. Voy a, no voy a tomaros más tiempo, ¿eh? solamente quiero preguntar. ¿Sabéis que hay un, una Rural Pact Conference este mes, el 15 y 16, en Bruselas, que se ha abierto para que todos los eh, agentes de la comunidad rural participen con la Comisión Europea para eh, informarles? O sea, se van a contrastar las futuras políticas de aquí al 2040. Directamente con la Comisión Europea. No he encontrado agencia ni institución que envíe a nadie. Ayer en, la, en, la, en el... Yo, y claro, voy preguntando de uno en uno, por, por eso aprovecho este último 30 segundos para preguntar. Yo, por ejemplo, estoy aceptada para ir y voy a tener que renunciar, porque explícale a mi asociación de vecinos, de 50 personas que pagan 10 euros... Al, a, al año para la asociación de vecinos, que me den el presupuesto anual para enviarme a Bruselas a explicarles lo que opinamos la gente de la cultura de esa manera de administrar el dinero y de no dar el 100% del soporte a las iniciativas desde cero y luego ver si tienen recorrido. No, no quisiera interrumpirte de verdad, pero, pero me están implicando. Sí, ya no tengo más, más tiempo. Es muy importante. Yo no puedo ir por dinero, os lo digo así, ¿eh? Pero habría que ir a alguien, si alguien va, por favor que me lo diga. Mirad, visto un poco raro, se me identifica fácilmente. Si alguien va a ir, por favor que me lo diga, porque si yo no puedo ir, al menos que el, nuestra voz alcance. Vale. Y si alguien cree que yo debería ir a representar a varias gente, también que me lo diga, porque voy a pasar la gorrilla. Bueno. ¿Vale? gracias. Como podéis eh, comprobar, esta es la mesa más fácil de guiar de, del mundo. Eh, y creo que si yo no hubiese estado aquí, nos hubiese notado. Así que eh, vamos a despedir ya y agradecemos a toda la organización y a todas vosotras y vosotros pues el cariño y la energía que habéis puesto en todo esto. ¿Estamos dentro? Sí. Ay, bueno. Hola a todos. Eh, bienvenidas. Perdonad el pequeño retraso que hemos tenido y muchas gracias por asistir a nuestra mesa y muchas gracias a las participantes por estar aquí. El tema de nuestra mesa es residencias, el modelo de residencias artísticas rurales. Tenemos un plan. Eh, Ahora nos encontramos en una encrucijada histórica. Para hacer frente a la crisis ecológica, sistémica y planetaria, tenemos que repensar las que son nuestras relaciones con nuestro hábitat, superando la lógica extractivista y colonialista y generando un nuevo paradigma que ponga la vida en el centro del sistema político, económico y social. Y en esta dirección, el arte... Gracias a su capacidad de transformar la experiencia vivencial en narrativas, imágenes y recorridos poéticos, eh, por su posibilidad de mediar entre la vivencia y la construcción de la memoria, tanto individual como colectiva, generando nuevos imaginarios comunitarios, y por su rol en la creación de contenidos culturales y valores estéticos y éticos a partir de la experiencia social puede ser una herramienta muy valiosa para tejer las relaciones eh, entre las personas y entre las personas y su hábitat que son necesarias para eh, generar los vínculos para una transición ecosocial. Eh, dentro del sistema del arte, las residencias artísticas son nexos que conectan y ponen en diálogo los artistas con lugares específicos. Y en este caso, en, en nuestro caso, con... Uh, Territorios y comunidades rurales. Y suponen una inmersión completa en un contexto local deslocalizados y al margen de los grandes circuitos artísticos y culturales urbanos y hegemónicos. Y en ese espacio de diálogo, en esta mesa, en esta mesa lo que haremos. Eh, tendremos la oportunidad de conocer cuatro proyectos eh, importantes de residencia artística que nos presentarán su experiencia. Podremos reflexionar sobre algunos modelos de residencias artísticas y sobre su relación con el territorio, sus habitantes y agentes. Y sobre eh, el rol de las residencias artísticas en la creación de conocimientos situados y de nuevos saberes campesinos, comunitarios y contextualizados. Y finalmente trataremos de trazar una trayectoria de posibilidades futuras. Y en la mesa participan Luis Llobet, que es geógrafo, deja Barcelona para mudarse a Ferrera, donde construye familia, casa y una cooperativa agrícola, y donde en 1995 inicia el proyecto de residencias eh, para mm, artistas e investigadores, el Centro de Arte y Natura de Ferrera, que recibió en 2020 el Premio Nacional de Cultura, y Rosa Serra, Serra Rolts, geógrafa cultural, investiga el papel de la geografía en su intersección entre creación cultural y paisaje. Es profesora de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y es cofundadora del Centro de Confluencias Artística Convent de Berga. Elena Zedín, que es artista gestora cultural, y curadora independiente eh, dirige el programa de residencias del Centro Negra y es mentora de los artistas residentes y se interesa especialmente por las vertientes educativas políticas y sociales del arte contemporáneo y por último María Antonia Oliver que es activista de la danza es creadora escénica y pedagoga del movimiento es fundadora de la compañía que lleva su nombre y es coreógrafa bailarina y directora del Centro de Creación Festival Leima de Mallorca. Yo soy Marco Ranieri, soy artista e investigador independiente. Y bueno, sin más, si Luis quieres empezar tu presentación. Uh, gracias por estar presentes. También gracias al equipo del Departamento de Cultura del Ministerio uh, para. Vaya, para ser invitados, por ser invitados en, esta, en este foro que está siendo muy interesante. Um, agradecer sobre todo esta introducción que has hecho, Marco, porque me parece que entronca directamente un poco con la perspectiva que quiero dar a mi intervención. Um, si desde el interior podéis poner nuestra web, por favor, veréis que. Um, mi texto que voy a leer para no sobrepasar los 10 minutos um, irá acompañado de un, imágenes del único pequeño festival que organizamos en otoño, fuera de la época del turismo, y que tiene que ver con el, lo que llamamos arte ambiental. El Centro de Arte y Natura de Farrera es una residencia de trabajo para artistas e investigadores de todo el mundo, situada en el Pirineo Catalán, entre la eh, en la comarca del Pallar Subirá, entre Andorra y el Valle de Arán. Pero es más que una residencia porque tiene vocación de transformar la realidad local. Farrera hoy en día tiene una población de unos 25 habitantes permanentes, siendo el último pueblo de la Coma de Burg a 1.360 metros de altura. Los ejes de trabajo principales del CAN son el fomento de la creación cultural y el de la investigación del territorio de alta montaña. En este sentido, arte y ciencia se dan la mano y los proyectos que diseña su equipo habitualmente reúnen a artistas y a investigadores. El último de ellos, Terra, Teca y Traca, en el que participó también Marco a través de otra institución, sobre soberanía alimentaria, puso a colaborar a un pastor, una pintora y dos arqueólogas de la ganadería. Algo positivo que sin duda ha conseguido el CAN es subir la autoestima de la población local que siente orgullo de tener una entidad y una actividad como la nuestra en las comarcas de montaña. Una de las investigaciones estrella promovida desde el CAN ha sido y es el estudio de la evolución del paisaje de alta montaña, protagonizado por el Grupo de Recerca en Áreas de Montaña y Paisaje, GRAM, que depende de la Universidad Autónoma de Barcelona y que está formado por geógrafos, biólogos y arqueólogos, mujeres y hombres. Esta investigación multidisciplinar empieza en 1996, el mismo año del nacimiento del CENTRA, desde la asociación de Mixdalkan, que gestiona la residencia, se consiguió la primera financiación como estudio comarca comarcal. Es un proyecto que no tiene fin, pero que desde hace 15 años se ha convertido en un curso de verano con mucha aceptación. Voy a utilizar esta investigación como marco referencial de la creación cultural hoy en Farrera. Me ha parecido interesante orientar la presentación desde un punto de vista biohistórico, considerando un inicio 100% natural de su entorno hasta la intensa humanización de hoy, una mirada histórica profunda para poner en contexto las propuestas culturales presentes en la realidad, en la actualidad. La síntesis del relato... Os exigirá un esfuerzo extra de imaginación, pero espera, espero, espero que sea útil para este encuentro. Desde hace 15 y 20 mil años, hacia el final de la última glaciación, que nuestro valle secundario en relación al río central de la comarca, estaba cubierto de hielo. A medida que éste se fundía, aparecía la primera vegetación las gramíneas y otras hierbas, plantas arbustivas y árboles hasta el dominio del abedul. Miles de años más tarde hubo un periodo corto donde el hayedo reinó hasta que las coníferas se adueñaron del bosque con el pinus silvestris, el encinata y el abeto, dominio que ha llegado hasta nuestros días. Hace solo unos 9.000 años que los humanos empezaron a pasearse por nuestras tierras. Eran cazadores, recolectores, Pasaban pocos días en verano, pero a medida que la temperatura se suavizó, fueron alargando sus visitas hasta instalarse en cuevas y baumas. Más tarde metieron fuego a los bosques más llanos y artigaron su vegetación para cultivar cereal e introdujeron ovejas aprovechando pastos solanos y penetrando bosques. A la cultura cazadora-recolectora se le sumó la agrícola y ganadera. Los asentamientos estacionales se convirtieron en permanentes. Más tarde, la construcción en piedra y cubierta vegetal se impuso por funcional. Podían escoger las mejores localizaciones para habitarlas porque eran protegidas y cercanas a los recursos. La cultura constructiva se extendió y su combinación junto a las otras adquiridas permitieron sobrevivir a una población creciente. Hace unos 4.000 años, el caballo y sus derivados familiares fueron tomando protagonismo gracias al esquilado para el trabajo. El arado de la tierra y el transporte de carga a la monta, y con él la cultura del transporte, del intercambio, se extendió entre las montañas y las tierras más bajas caballo, mula, macho, burro, convirtieron la existencia de los humanos en el paradigma de la energía animal. Las poblaciones desarrollaron lenguas propias y en nuestro territorio fueron íberas vascoides, que han conservado muchos topónimos hasta el presente. He aquí la memoria cultural a través de la estrategia estratégica expresión oral para el conocimiento de generaciones y generaciones. También se expresaron a través de grabados en las rocas de difícil acceso deseos, preocupaciones, creencias, mitos, la cultura visual. la mayoría recorría distancias cortas, pero los comerciantes comunicaban vastas regiones como demuestran las excavaciones con el advenimiento del imperio romano, el transporte, el comercio y la actividad minera generó unas necesidades que los équidos cubrieron a la perfección. Y otra lengua, latín, se sobrepuso a la cultura local. Más tarde, las escuelas de románico cubrieron de color edificios cristianos y libros y, y aparecieron los primeros escritos en lengua catalana. En el siglo XIII, cuando la, la, no, es la farga, me han dicho que es la fragua, Catalana se extendió desde el Pirineo por toda Europa, necesitó el carbón vegetal como combustible para fundir el mineral y convertirlo en lingotes. El grano de cereal era transportado hacia el molino, los troncos del bosque arrastrados montaña abajo, la energía del caballo y la del agua, por supuesto, presidían, como siempre, el paradigma de la sostenibilidad. Farrera y la mayoría de los pueblos de montaña se especializaron en esta producción. La feria de Salas, me recordaba la de Piedraíta de la, de la poeta, distribuía équidos por toda la península y la artesanía fue la expresión popular del arte funcional, la cultura diaria y doméstica de la supervivencia y la reproducción. Con la estabilidad milenaria de un sistema energético renovable que convivió con la naturaleza y aprovechó sus sinergias, la población de montaña creció hasta sus máximos históricos. En 1857, Farrera alcanzó los 219 habitantes con unas 30 casas abiertas. La comarca se acercó a los 25.000. Hoy en día tan solo somos 7.000. A finales del siglo XIX, el combustible fósil se convirtió en un nuevo paradigma energético. A partir de entonces, la cultura dominante, como la nueva sociedad naciente, se puso de espaldas a la naturaleza. Con la introducción del motor de explosión a principios del XX, el paradigma animal progresivamente fue sustituido. La cultura tradicional de montaña entró en crisis. El desarrollo de la industria necesitó mano de obra y la urbanización de la Champla de Barcelona. Porteras y muchas mujeres del Pallars, menos atadas a la tierra, emigraron a la ciudad. A la pérdida de población se le sumó un índice creciente de masculinidad. La guerra incivil del 36 agudizó la crisis. Solo la necesidad de leche en la sociedad de posguerra mantuvo muchas pequeñas explotaciones familiares con 10, 15 o 20 vacas de leche, pero muchas de ellas cerraron casa. La década de los 60-70 se ha bautizado como la del éxodo Pallarés. En eso, al final del éxodo, a mediados de los 70, los neorurales van llegando a Ferreras. Son utópicos, regresan a la tierra, tienen conciencia ecológica, son pacifistas, algunos se sienten hippies, otros activistas, quieren construir comunidad, llevan muchas intuiciones pero pocos saberes rurales. Son inquietos y quieren probar nuevas formas de vida. Huyen de la ciudad contaminada, ruidosa y densa. Son hijos de la contracultura urbana. Y el movimiento es, claro está, internacional. Las razones son globales del mundo occidental y algunos han llegado de Europa. Además, la vivienda está fuera del mercado, es accesible y se encuentran a los supervivientes de la era equina. Marsal, Generosa, Conchita, Juanito, María, Angeleta, ellos, son, ellos no utilizan máquinas. La mula de Marsal y el burro de Juanito son sus motores, junto a sus propios brazos y piernas. Se percibe su cultura milenaria indígena, de amor a la naturaleza y a los animales domésticos. Son reacios con la nueva era fósil, que no entienden. John Berger les llama los últimos campesinos de Europa. Y ellos son la inspiración del Centro de Arte y Natura de Farrera. A ellos debemos el compromiso humilde con la cultura. Una cultura subalterna a la, no a la naturaleza, sin ninguna duda. Sino la sin la posibilidad de vida en la biosfera, vegetales y animales no estaríamos aquí. Y los humanos parece que hemos olvidado ese principio de vida. Entre los neorurales, el irlandés Bernard Loughlin vivió un solo año en Farrera, pero allí se casó y tuvo su primera hija. En 1989, la de visita a Farrera, cuenta que está gestionando The Tyron Guthrie Center, residencia para artistas en la Irlanda Profunda, y propone a unos vecinos de intentar un proyecto parecido para Farrera. En 1995, la antigua escuela de propiedad municipal ya se ha rehabilitado con dinero líder europeo para el proyecto y posteriormente serán la bastida comprada y rehabilitada con un Interreg 2 e inversiones de la Generalitat. La estrategia de municipalizar el proyecto durante la época de inversiones fue sin duda alguna est estratégica y posible por operativa. Mientras tanto, la actividad se desarrollaba en casas particulares, demostrando su viabilidad. El Centro de Arte y Natura nació de su pequeña comunidad civil, de forma natural, con una clara vocación de desarrollo local y de carácter internacional. Nos hicimos socios de Resartis el primer año de actividad. La intersección de culturas antiguas, tradicionales, locales, contemporáneas, urbanas, está en la base del proyecto. Además, claro está, del esfuerzo personal de muy pocos con resiliencia y perseverancia. Durante el debate podemos entrar en detalles si lo queréis. Gracias por vuestra atención. Gracias, Luis, por la introducción histórica que nos contextualiza dónde se injerta el can de Farrera. Y, Pasamos a Rosa, si quieres introducir el convento. Sí, sí buenas, bueno, buenos días. Eh, mira, quería agradecer, bueno, sumarme a los agradecimientos que se han ido reproduciendo en, en esas mesas y destacar pues esta voluntad inclusiva e incluso transversal de proyectos ¿no? que estamos ubicados en ese rural eh, genérico, porque realmente es de agradecer tener estos espacios pues para conocernos y también pues para discutir y aprender en nuestro proyecto es muy diferente aunque estamos relativamente cerca en escala no peninsular eh, y para mostrar un poco que en nuestro proyecto llevamos muchísimos sombreros y después de escuchar ayer ¿no? a, a, a Olga quiero empezar haciendo una traducción simultánea de un pequeño fragmento en catalán que voy a traducir al castellano disculpadme pero para que veáis un poco que podemos hacer casi de todo. Eh, este fragmento que se acompaña, es para introducir y se acompaña de, uno, de un vídeo que hizo un residente eh, en el verano pasado, eh, dará un poco de color ¿no? y, y materialidad a lo que yo os voy a ir contando sobre, sobre este proyecto, que en realidad tiene una esencia importante con, con el lugar. Eh, este fragmento que voy a traducir es de un libro que se, que se titula Fugir, era un mesvel que tenía, Huir era lo más bello que teníamos, de Marta Marindomine, que recomiendo que leáis en algún momento. Y dice, hacernos nuestro un espacio es aceptar que hay la posibilidad de que no lo sea o que, dejo, que, o que deje de serlo. Es una manera de reconocer el pasado en el presente, de relativizar la posesión de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, sí, pero sobre todo de quien la acepta. Aceptar la interferencia del pasado y por tanto la presencia de unos otros que nos han precedido implica un acto de humildad, de aprendizaje de la lectura de las trazas, la posibilidad de crear caminos nuevos, forzando las coincidencias, abrirse al imprevisto del futuro, todo reconociendo la pérdida inevitable de todo pasado, pero sin nostalgia. Y esto sería un poco para para, para... Situar nuestro proyecto. Eh, nuestro proyecto está ubicado en el tramo alto del río Llobregat, eh, en el prepirineo, con lo cual estamos ¿no? en un marco parecido, pero en un rural híbrido, porque nosotros estamos en lo que sería un cadáver ¿no? fruto de la revolución industrial. Estamos ubicados en una colonia industrial abandonada y, más concretamente, el proyecto nació, se formó, se gestó en lo que fue un convento de monjas, con lo cual, ¿no? El conven ahora con K, pues se remite a ese pasado, ¿no? Territorial, a ese espacio donde habitaban las monjas que de alguna forma, ¿no? También hacían ese trabajo de curas en todas las actividades y en todas las personas que habitaban eh, la comunidad, o sea, la colonia. Eh, ese proyecto nace cuando poco después de los Juegos Olímpicos poco después de que estas monjas fueran muy viejas y poco después de que todo eh, lo que sería ¿no? ese capitalismo industrial también no emigrara se fuera pues a rendibilizar el capital en otros espacios donde los dividendos eran más altos gente del lugar tipo yo y dos colegas más eh, en juventud o en grado más de juventud, eh, teníamos un punto de mmm, inadaptados, enfadados y eh, enrabiados, porque donde veníamos nos habíamos quedado sin autoestima y sin recursos. O sea, la idea es, esta idea del reto demográfico, no nos quedaba nada más que pringar o realmente desplazarnos o ir a, a otra zona, quizá a, Bar a Barcelona a estudiar, pero no todo el mundo en ese momento se podía permitir el hecho de formarse en la universidad. Eh, con esta realidad disfruto fruto de la rabia, dijimos, pues vamos a hacer lo que sea para realmente eh, hacer que pasen cosas ¿no? en, en donde nosotros estamos, que en realidad no está muy lejos de Barcelona, pero mentalmente siempre ha sido muy lejos de Barcelona y en un espacio que no sé si veis imágenes o podéis consultar en la web. Eh, cuando se llega a Calrosal, que es una colonia industrial al lado de Berga, que es una capital donde tiene patrimonio inmaterial de la humanidad con una fiesta que se llama la Patum, no teníamos absolutamente nada más. Entonces fue a partir ¿no? de una cesión... Eh, amable, en clave ¿no? rural, pero en ese rural híbrido donde las mujeres textiles se quedaron sin trabajo, donde nosotros propusimos pues, hacer todo tipo de actividad, como sería birraterapia, pero también ¿no? al principio intentar organizar pequeñas exposiciones, quedar con colegas para intentar ¿no? sacarnos de nuestro propio lodo. Y así empezamos en 2004 a hacer una pequeña performance. Que en realidad se llamaba Cumben.0, eh, donde hacíamos eh, de forma efímera un festival que se autodestruía eh, en el propio Cumben. Esto fue creciendo, eh, lo hicimos 10 años y al, a, al año 11 dijimos esto ya está, o sea, una década ya es suficiente. Y luego eh, decidimos ¿no? que en realidad teníamos que seguir trabajando eh, de una forma quizá. quizá bueno, muy autónoma, eh, fundamentada en el ensayo y el error, y muchos más errores que, que realmente ensayos eh, encertados, pero sí que tuvimos muy claro que teníamos que hacernos las cosas nosotros. Y esto nos llevó a constituirnos como asociación cultural en, en un momento y abrir las puertas a, a diferente tipo de actividad. Cultural, previamente cultural y luego ya sí que fue todo más artístico, atendiendo ¿no? que la mirada artística es capaz de señalar, no instaurar otra forma de hacer y eh, en la ley de las segundas oportunidades dar vida no a un, a un patrimonio que había quedado completamente olvidado al lado del río Llobregat. En ese contexto nos constituimos como asociación y seguimos trabajando al mismo tiempo que creamos una red de contactos, a pesar de que la autogestión no nos permite entrar en los circuitos que se comentan en este foro o lo que podrían ser los circuitos de subvención e institucionalización. No me sale ni la palabra. Entonces esta fue, es un poco nuestra nuestra filosofía, han pasado los años, hemos ido creciendo y en realidad llegamos al punto, ¿no? que se nos invita a atender a esta mesa, que es el tema de las residencias. Nosotros empezamos con residencias de forma completamente informal, con la voluntad de eh, compartir y, y compartir nuestro espacio en colectivos y proyectos que necesitaban de estos espacios, básicamente con proyectos de escénicas eh, y... Con coproducciones, con, dando la posibilidad de nosotros ofrecer el espacio para generar el producto, la creación, para que luego se mostrara en diferentes eh, espacios. El primer, la primera coproducción la hicimos con eh, Antic Teatra. Eh, y luego hemos ido creciendo y ahora hacemos pues, coproducciones con Fira Targa, hacemos coproducciones con eh, la Fira Tradicional de Manresa, eh, hacemos también ¿no? eh, con una residencia que ha empezado ahora en Mallorca, que es de Usuralita, también trabajamos con eh, residencias de lo que sería la, la Euroregión Pirineos Mediterránea, etcétera, 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 pero, pero continuamos con nuestra propia esencia que creo que de alguna forma pues, eh, da ¿no? la. La caracteriza ¿no? de alguna forma nuestro, nuestro proyecto. He traído un poco de, de, data, de, de datos para también contextualizar. Eh, hasta el 2016 eh, teníamos residentes con, con proyectos también afines que nos interesaban especialmente para ayudarnos a crecer eh, y lo hacíamos sin convocatoria, porque esto es el, el, el lo orgánico que mencionaba antes ¿no? y el ensayo y error. Empezamos en el 2018 con convocatoria nacional, eh, más regulada, regulada por nosotros, pero con un open call, como si dijéramos. Eh, y en el 2019 empezamos ya también con internacional, porque al mismo proceso de crecer el proyecto, eh, también sin querer nos internacionalizamos. Eh, y números de, de, del 2021, por ejemplo, en, el año pasado, es que en la convocatoria eh, recibimos 284 propuestas, que esto implica que nuestro equipo se las lee y conjuntamente lo decidimos, cómo adjudicar ¿no? estas residencias, eh, de las cuales eh, vinieron 93 residentes, res, eh, de las cuales, equidad de género total, más o menos, 53 mujeres, 40 hombres. 59 proyectos desarrollados en residencia, 34 individuales y 25 colectivos de diferentes disciplinas, pero básicamente proyectos escénicos y musicales como eh, creo que estáis viendo en la proyección y eh, dentro de ese proyecto de autogestión nuestras eh, en el proyecto de residencias se paga se paga muy poco pero se paga también porque ofrecemos eh, comedor que en esas charlas también salen nuevos proyectos en, en, la, en el comer y el beber y de, 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 de juntar este pequeño capital somos capaces de dotar cinco becas cinco becas de proyectos que nos interesan de colectivos desfavorecidos, donde ponemos especialmente eh, interés en la comunidad POC, eh, básicamente gente de color, eh, racializada y con pocos recursos. Esto también nos lleva a colaborar con Artists at Risk, eh, que actualmente también. Estamos colaborando con, con disidentes. Y finalmente, eh, hemos ido también creciendo en, en, en líneas, ¿no? y también tenemos una línea ahora de residencias y de proyecto de dinamización de circo, eh, circo contemporáneo. Y este año pues, empezamos la temporada pues, con Contrast, un festival de cine, hay de, de circo eh, realmente internacionalizado, y ahí estamos. Entonces, yo creo que como presentación, no sé si me he pasado de tiempo. No, oh, perfecto. Bueno, muchas gracias Rosa por la presentación y por destacar algunos de los temas poco calientes. Y Elena. Y si bueno, quieres. pues yo soy Elena Cebín y me uní al proyecto que os voy a presentar en el 2015. Eh, os voy a hablar de ADK, que es quien lleva el programa de residencias en Centro Negra. ADECA es una plataforma de artistas que nace en Berlín en el 2006 eh, por la creciente eh, proliferación de espacios artísticos que salían como setas y también la necesidad de eh, no esperar a que el curador venga y te elija, sino que tenemos que crear, vamos a hacerlo, vamos a buscar el espacio. Eh, en el 2012. Eh, siendo testigo y parte de un proceso de gentrificación que expulsa a los artistas de Berlín, porque precisamente si una ciudad como esa lo que permitía que tuviera tanta creación era porque había márgenes de incertidumbre, eh, te podías buscar la vida con muy poco porque el alquiler era barato, en ese momento de expulsión, Abraham Hurtado, que es el que funda ADK, decide volverse a su terruño, que es... Eh, una pedanía de uno de los pueblos del Valle de Ricote, que es lo que hablábamos. Y se pone a buscar un lugar en el que poder crear él e invitar a otros artistas que había conocido eh, a trabajar con él. Eh, buscando un espacio abandonado en el que remangarse y, y pasar el rodillo, le dicen, en blanca hay un espacio abandonado. Y, cuando, ¿Y a quién le pregunte? Pues al ayuntamiento. Y cuando le enseñan el espacio, es un espacio inaugurado en el 2010, estamos hablando en el 2012, eh, y todavía con los elementos con los que se habían inaugurado, que era eh, la artesanía local, se había construido como centro para el arte y la artesanía, eh, arquitectónicamente es una maravilla porque integra el paisaje dentro de su arquitectura y apenas te das cuenta de que existe en una zona que es la cima de una montaña, que... Eh, está coronado por una antigua fortaleza árabe y que tienes que subir, la última parte tienes que subir a pie y todo aquello eran corrales y viviendas que se fueron abandonando eh, entre los años 50 y hasta finales del siglo XX y entre esas ruinas se construyeron con fondos europeos este edificio maravilloso eh, con una idea de que podía, de, como contenedor pero de nuevo sin contenidos que es lo que nos ha digamos caracterizado, ha caracterizado a nuestro país y, y, y nuestra relación con los fondos europeos, de reconversión de zonas rurales a través de la cultura. Pero bueno, sorpresa para Abraham, se encuentra este espacio con el polvo de los dos años, maravilloso, hace una propuesta de intervención y, eh, bueno, pues les gusta, les parece bien a los del Ayuntamiento en ese momento y consigue una cesión de corto plazo y... También consigue eh, poner en marcha una beca que en ese momento daba el Ministerio, estábamos hablando del 2013, fueron las últimas durante mucho tiempo eh, de este sentido. Y entonces el ayuntamiento también puso algo de dinero, que era la parte ese 20-30%, que por supuesto como artistas no íbamos a poder poner, y, y comienza el proyecto. Eh, fantástico, se hace una serie de intervenciones, se piensa mucho que hay que trabajar con el contexto y se piensa mucho también en hacer intervenciones que se vean en el pueblo, entonces se empieza con mural, mucho arte urbano eh, dentro del rural para que se sepa que aquí está pasando algo que han venido unos invasores llamados artistas a revolver el pueblo. Eh, en el 2014 eh, se acaba la beca. Y por lo tanto empieza Abraham a salir de Blanca para trabajar como performer y traer dinero para mantener el proyecto. Y ya a finales de 2014 dice, bueno, esto es maravilloso, pero no sé si puedo, no sé si merece la pena. Y tenemos un encuentro, yo había conocido el proyecto en una de esas eh, visitas, yo estaba viviendo también en Berlín, llego al proyecto y veo un pueblo rural, a pesar de que tiene 6.000, que hay aquí 6.000 habitantes, ya me parece una ciudad después de escucharos a vosotros. Sí. Eh, pero para mí un lugar muy rural de donde yo venía y ver como este contraste y esta complementariedad entre un trabajo de arte contemporáneo muy interesante, integrado en una comunidad eh, con una mentalidad rural, también por un, la difícil accesibilidad que tiene Blanca, que está en un valle y que hasta los años 50 pues, la, era, solamente se podía salir en caballo quien lo tuviera. Y, y la verdad que pensé, y, y, y con Abraham y Juan cuidando mucho de la gente, con una relación muy bella con el pueblo. Y pensé este es el lugar en el que yo quiero trabajar y es así como quiero trabajar. En ese momento estaba eh, en una residencia en Berlín ayudando. Y en el 2014 me dice: no tenemos fondos, pero tenemos un espacio increíble, la gente nos ha acogido. Siento que tenemos que, que te lo tengo que decir y que tenemos que hacer algo y continuar este proyecto. Así que Dejo Berlín y nos vamos para allá. Hoy eh, llevamos ya. Empezamos, y ahí empezamos el programa de residencias, un poco cogiendo el modelo que había visto o con el que había trabajado en Berlín a nivel de sostenibilidad económica, pero cogiendo el modelo humano eh, que ya estaba ahí y con el que yo me sentía mucho más identificada. Ahora llevamos de programa de llevamos 10 años en el pueblo. Y siete años de programa de residencia constante, es decir, todos los meses, todos los días. Eh, siete años y medio viviendo en este pueblo para una chica eh, muy urbanita. Soy una de esas neorurales que me parece increíble que esté escuchando historias de los años 70 y que diga. Wow, es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Esta cosa que estamos como innovando en el pueblo y somos tal la vanguardia y los raros, es exactamente lo mismo que pasaba hace ya 60 años. No sé qué pasa porque eh, repetimos y seguimos todo el rato innovando con lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros tenemos una línea curatorial para la residencia que es suficientemente amplia para que puedan entrar todas las disciplinas, eh, pero lo suficientemente como acotada como para que la gente trabaje con el contexto, que son territorio, cuerpo y espacialidad. Eh, esto hace que, por una parte, todas las personas que han venido, claro, en esto de vivir en el pueblo, hay un vínculo eh, potente de pertenencia, ¿no? de entender, de conocer, de relacionarte que creo que es muy importante con los, de los programas de residencia, y luego también hay un intercambio de conocimiento brutal, porque los artistas, bueno, el arte contemporáneo lo que hace es eh, asomarse a todos los campos, a todos los, los mundos del conocimiento, ¿no? ya sea en los saberes tradicionales, la geología, en, o sea, no tenemos un, una limitación de curiosidad. Entonces, ahí se establece, por una parte, una... Un, un añadido, ¿no? dar nuevas capas de significado a ese lugar, estamos constantemente transformando ese lugar a través de la mirada de los que vienen y ese diálogo con los que están entonces, claro, la gente del pueblo es como nunca había mirado los limones de esa manera, nunca había mirado esta piedra de esta forma y volvemos a tratar la palera y volvemos a o sea, a veces me gustaría como un día haremos eh, una exposición que sean las 300 veces que se ha utilizado la palera el higo chumbo, eh, de distintas maneras, ¿no? todas esas capas que se le ha dado, las 300 veces que han utilizado la roca, o la, las 300 veces que hemos utilizado el limón, ¿no? y como cada vez le hemos ido añadiendo una capa, y por otro lado, claro, nosotros y todos los que vienen estamos aprendiendo constantemente de otras formas de vida, de eh, una forma de vida más sencilla, de un buen vivir que no tiene que ver con el consumo. Sino con el estar, el, el relacionarte, el entender eh, de dónde vienes, eh, la relación de la tierra. Creo que es la. Yo me consideraba una salsola cali, que es una. Eh, Estas es las thumbleweed que ruedan en el desierto, ¿no? Son bichos, unas plantas que eh, tienen unas raíces muy superficiales, ¿no? y, y además se sostienen en entornos muy hostiles, que es lo que sabemos hacer los artistas se sostienen hasta que ya se pone la cosa fatal y entonces retraen sus, sus raíces, vuelan con el viento y dejan sus semillas hasta que a veces llueve un poquito en un lugar y vuelven a agarrarse. Pues creo que el proyecto de ADK eh, me está transformando, estoy dejando de ser una salsola, porque estar siete años y medio en un lugar y tener un sentido de pertenencia para nosotros nómades... Eh, no sé, para mí es como un ejemplo personal que nos habla de, de cuál es la, la relación que se establece en estos lugares. Ahora ya somos 20 personas que en relación al proyecto hemos venido a vivir a Blanca y, y muchas personas del pueblo que han empezado a estudiar fotografía o vídeo o se han empezado a interesar por el, por el arte de distintas maneras y han empezado a ver como que eh, no tienes que esperar a que el futuro venga, sino que el futuro lo tienes que crear tú. Y bueno, tenemos residentes permanentes como Rafael, que hace artesanía y se ha ido volviendo cada vez más experimental y viene todos los días a enseñarnos lo que hace y nos enseña, intercambiamos. Y bueno, podría hablar de miles de cosas, de transformaciones. Son ya, mmm, creo que 500 personas las que han pasado por Blanca en estos 10 años. Bueno, luego seguimos con preguntas. Gracias. Gracias, Elena, por remarcar también el poder de transformación recíproca de las residencias en las comunidades que se influyen. Y María Antonia, muchas, si quieres introducir EIMA, muchas gracias. Sí, EIMA es un proyecto situado en Mallorca, que me imagino que todo el mundo conoce, la isla de Mallorca, famosísima por el turismo que, que aglutina, ¿no? entonces ahí vivimos una idiosincrasia bastante particular porque está muy ocupado por una vida de ocio, ¿no? donde ahí los, los que vivimos, habitamos y somos reales, de vida real allí, eh, tenemos nuestra, nuestra situación bastante particular, que um, resistimos delante de toda la avalancha que conlleva el turismo, que, que es pasajero, ¿no? que todo es muy pasajero y hay muchos fuegos de artificios alrededor de, de ello. ¿no? Entonces, eh, EIMA tiene un, un preliminar que viene de la pura necesidad de. No Nosotros tenemos una compañía de danza. Y la compañía de danza tenía una necesidad de espacio, está, residíamos en Palma, que es la ciudad más grande de la isla, y ahí no, no conseguimos ningún espacio donde residir, porque vamos detrás de espacios públicos, reivindicamos los, la ocupación de los espacios públicos. Y, me, y nos fuimos al, al pueblo que es ancestral de, de mi familia, donde por ser ancestral tenía facilidades de poder ocupar un espacio que también es un antiguo convento de monjas, que se reconvertió en un espacio cultural con poca actividad. ¿no? Allí nos encontramos con una, escuela, una pequeña escuela de música y la profesora de Pilates, con dos salas maravillosas y donde construimos un suelo de madera y empezamos a trabajar. Entonces lo que pasó fue que el primer trabajo, bueno, eh, María de la Salud es un pueblo de 2.200 habitantes que hace dos años buscamos cuánto, cuánta ocupación turística tenía y es un pueblo de, del interior, de la resistencia, de mundo agrario bastante potente, donde... Mallorca tiene una historia muy peculiar porque la economía ha cambiado muchísimo ¿no? en, en, en cuestión de 40 años. ¿no? Radical, ha cambiado radicalmente. Entonces ahí hay 700 plazas turísticas en un pueblo de 2.200 habitantes. ¿no? Entonces pasó que empezamos un trabajo muy a saco de una necesidad propia mía, que era de trabajar con algo que fuera colectivo, que no fuera algo personal, íntimo mío, mirándome hacia mi ombligo, sino era una necesidad de compartir colectivo, y ahí salió un proyecto que hicimos, que me lo propuso mi madre, me dio la idea, y fue un proyecto que hicimos con mujeres mayores de alrededor de 80 años, que eso fue la gran abertura de... Puertas. Es decir, de puertas hacia una dirección y hacia la otra. Eh, el hecho de poder experimentar, trabajar con personas no vinculadas al mundo del arte como si fueran artistas y el hecho de, uh, al, al haber construido este proyecto, la revolución que ocasionó que mujeres de 80 años que teóricamente ya estaban fuera de la vida activa y visible, eh, la visibilidad que adquirieron y, y todo lo que eso conllevó desde su actitud, su manera de estar. Y, y las experiencias que, que vivimos conjuntamente, ¿no? de irnos de gira a festivales, tanto en España como fuera, de participar en festivales feministas, queer, donde ellas analizaban los espectáculos que veían. Entonces fue un movimiento muy grande. Ello ¿no? seguimos con otro espectáculo que, mucho más reciente, con las muchísimas, y todo eso ha llevado. Nos ayudó mucho a la hora de crear comunidad en el pueblo, porque nuestro foco, el foco de, del centro de creación es la danza. La danza porque en Mallorca, si quieres bailar, tienes que emigrar, eso es, eh, es obligatorio. Entonces, ¿de qué manera tender puentes para para todas esas personas que van emigrando, poder volver y poder gestionar y poder gestar eh, esas conexiones. ¿no? Entonces, tenemos muy claro desde el principio cómo fue todo muy orgánico porque era la necesidad de la compañía y el movimiento que generaba la compañía, es decir, toda la gente que venía a vernos, que venía a entrenar con nosotros, que invitamos a estar en, en, en nuestra casa y, y hacían residencias de una manera como... Muy orgánico todo, ¿no? Sucedía porque sucedía, ¿no? A partir del año 2016, el Gobierno de Mallorca se dio cuenta de todo ese movimiento y nos hizo una propuesta de ayuda que desde el 2016 tenemos desde el Gobierno de Mallorca a través del Teatro Principal de Palma y poquito a poco se ha ido. El, se ha ido juntando el gobierno autonómico y parece ser que este año a lo mejor viene el ministerio también. no, es decir que hemos hecho todo ese trabajo con nuestras herramientas, que son pocas, pero hemos trabajado muy fuerte eh, y muy creando esas redes de, de conexión muy cercanas al principio. Era muy curioso porque justo a los primeros años que estábamos allí, que empezamos hace 12 años, los primeros años la gente que venía a trabajar allí pues eran los artistas que salían en las series de televisión, entonces eran muy famosos. ¿no? Entonces, al sentarte a comer en la plaza, a tomar un café, eh, era como la, la revolución y eso ayudó, fue muy curioso porque ayudó a la escucha. ¿no? Es decir, son. A poner escucha a lo que nosotros estábamos haciendo allí, ¿no? Entonces cuento eso porque una, uno de los orgullos que tenemos ahora es que nuestra profesión es ahora muy normal allí, como la profesión del carpintero o, o la farmacéutica. Es decir, nosotros somos artistas, residimos allí y, y generamos lo que generamos, ¿no? Y eso para mí es un tema de orgullo, ¿no? De, de, de haber conseguido eso y también la comunicación con el pueblo no si nosotros salimos en la prensa o salimos en la televisión ellos también salen en la prensa y en la televisión ¿no? entonces ahí lo que hacemos es recibir acoger acompañar y aprender aprender mucho escuchar escuchar desde diferentes niveles escuchar a a los artistas, a los emergentes, a la gente más madura, la, a la gente que tiene muchas cosas que entregar, a, a escuchar a las instituciones, los balbuceos, eh, escuchar, escuchar muchísimo para poder tejer dentro de una realidad, no de un, no de un prototipo prediseñado, sino dentro de una realidad que estamos cocinando en el día a día. Eso para nosotras es muy importante porque eh, también estamos, eh, se habla muchísimo de la participación, entonces yo pongo, pongo muy en cuestión ese dato ahí, que digo, una cosa es cuando nosotros cogemos a las personas que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto y, de, y desarrollamos ese tipo de participación. Y otra cosa es cuando nos relajamos, los artistas nos relajamos y dejamos que, que vaya sucediendo eh, esa participación a través de proyectos de, de, de escucha, de provocar, de provocar y que vayan sucediendo, pero desde desde la realidad de, de la gente del pueblo. Nosotros eh, la noción de territorio, pueblo, ciudad, lo tenemos desdibujado, somos una isla y ahí todo se desdibuja, es decir, eh, nos movemos con mucha facilidad, eh, el pueblo es expandido, es decir, ahí el, es el centro, las casas, ¡pum! pero también son los campos, ¿no? los caminos. Los caminos tienen mucha importancia, la identidad está en los caminos, porque cuando te tomas un café con alguien que ha vivido toda la vida ahí y viene del trabajo del campo, te puede, eh, te puede contar. El camino, con, con todo el recorrido del camino de quién es cada trocito de tierra con su identidad, es decir, el sentido de la identidad es muy fuerte, muy fuerte, y es muy interesante con la gente que ha, ha ido llegando, ¿no? Es decir, cómo, cómo compaginamos esas diferentes, diferentes maneras de, de absorber la, la identidad, ¿no? Mm. Desarrollamos diferentes proyectos, eh, tenemos unas becas, gestionamos el dinero público con, para mantener el equipo. Somos un equipo actualmente, siempre hemos sido hasta ahora de dos personas, a partir de este año somos cuatro personas como equipo. Nos financiamos con con el Teatro Principal de Palma, que es el, el más grueso, con, lo, con el dinero con, con quien becamos a los artistas que vienen, eh, y el gobierno autonómico, y lo, lo que hacemos es acoger a artistas tanto emergentes como maduros, como que estén trabajando en la investigación. No nos interesa, no nos interesa muchísimo la producción, ni mucho menos, sino los procesos. Y somos muy cuidadosas eh, a la hora de acompañar. Y en eso me parece muy importante. Cuando alguien necesita un acompañamiento, necesita algo especial o no lo necesita, trabajamos en dos salas donde como buen ex convento de monjas es un lugar de, de meditación muy ideal, es decir, la acogida espacial es, es muy interesante, muy interesante, ahí te, te puedes a, alejar del mundo si, si te apetece y estás muy cerca de la plaza del pueblo, es decir, que estás ahí mismo, ¿no? Y a, dialogamos mucho sobre cómo la importancia de dar, a de dar a conocer a través de presentaciones públicas, pero siempre a, a medida de cada proyecto, porque para nosotros es muy importante porque se ha cultivado toda, toda una escucha y la gente tiene el ya el hábito de, de escuchar lenguajes muy diversos. ¿no? El foco es la danza, pero acogemos artistas visuales de arte sonoro incluso gente que viene para desarrollar la escritura de su proyecto, ¿no? Es decir, que estamos abiertas a eso. Las becas están dedicadas a la gente que, um, que es de Baleares o reside en Baleares y damos unas becas mmm, de diferentes contenidos y compartimos est establecemos relaciones de intercambio con otro centro de creación en Cataluña que es el animal a la y a Zala, en el País Vasco en, en Vitoria y abriendo con puertas con espacios ahora mismo en diálogo con, con Latinoamérica y paralelamente a eso eh, tenemos un festival en verano que la gente que está en residencia lo usa si lo necesita. Es un festival que hacemos en medio del campo. Es un, no, no, somos reticentes de trabajar dentro de, del pueblo para que no nos identifiquen con el entretenimiento porque en el pueblo están muy habituados a recibir todo gratis, todo para entretenerse y el gran show. ¿no? Entonces no queremos esa identidad, nos, reti nos retiramos en el campo y allí tenemos a un público muy fidel porque nos ha ido siguiendo, llevamos seis años en ese festival y, y ahí es un espacio de visibilidad que los residentes pueden usar si lo necesitan. Son ellos los que proponen, nosotras podemos proponer, pero básicamente son ellos los que proponen el poder presentarse de alguna forma y usar este, este espacio. Estamos en crecimiento constante, por eso incido en, 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 en recalcar que no tenemos una una estructura de diseño cerrada, sino al revés, es decir, toda, toda la, toda, por ejemplo, el tipo de ayudas que hemos desarrollado este año puede variar para el año que viene, es decir, consideramos que estamos desarrollando una política de movimiento continuo, siendo intentando ser muy consecuentes a la realidad y a la necesidad. Y eso es lo que nos mueve. Y referente a la comunicación con, con la gente del pueblo, es esa incidencia del trabajo de sensibilidad, 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 para poder des desarrollar eh, esa escucha, para crear esas complicidades que son tan necesarias para poder hablar de arte y comunidad, es decir, de, de actividad. Desde aquí y desde allí, como hacemos entre, entre los dos, ¿no? que a veces parece que estás ahí lejano y no, no tiene por qué, aunque necesites de la intimidad. ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollamos proyectos que, que vamos avanzando. Me paro porque ya pasaron los diez minutos. Gracias. Gracias María Antonia y gracias a todas por vuestra presentación. Siento que los diez minutos sean muy acotados, pero por dejar más espacios al, al diálogo que pueda surgir. Y yo quería, habéis eh, sacado temas comunes todas. A mí me gusta destacar también porque cuando contabais cómo ha surgido vuestro vuestros centros, vuestros espacios. Eh, todos habéis hecho referencia a una eh, necesidad de encontrar un espacio en el mundo una no conformidad con el tejido que os encontraba es el tejido profesional artístico cultural y una rabia y una rabia eh, que viene de paso con un amor a la tierra y me parece muy bonito como estas dos cosas la rabia y el amor a la tierra os hayan eh, empujado a la búsqueda de un lugar en el en el campo que mencionabais todas donde compartir es una práctica común y eso me parecía muy muy importante destacar no eso encontrar entre las prácticas rurales la la costumbre de compartir de compartir la vida de compartir el espacio de compartir eh, el trabajo que son todas características de nuestras ruralidades. Y luego habéis eh, mencionado todas la, la voluntad de crear comunidad, de transformar las realidades locales, de revolverlas, como decíais también. Entonces, yo quería eh, preguntar eh, dos cosas: ¿cómo. cómo es la, la relación con esta comunidad local, cuál es, eh, cómo es el diálogo, de, de dónde se establece y cómo hacéis para que la comunidad local participe en las actividades de, de vuestro centro y también cómo os relacionáis con los otros agentes del territorio que tienen, como por ejemplo habéis mencionado el turismo o otras actividades industriales que tienen una capacidad de transformación eh, mucho mayor, mucho más drástica de lo que pueden tener nuestras actividades culturales. No sé cómo... Uh -huh. no sé, ¿Quién quiera? ¿no? ¿no? Sí. Como, no hace falta ir en orden. No, uh -huh. que... uh -huh. no sé, en nuestro caso, eh, cuando yo llegué el trabajo estaba bastante hecho porque... Al ser de pueblo, tenían un lenguaje. Eh, tengo que decir que somos seis personas las que estamos llevando el proyecto. Seis locas eh, de todos los géneros. Y era o sea, una de las formas de participación, porque como público ha sido muy difícil y ha sido muy de a uno, es eh, estableciendo un vínculo personal. Es como consigues que la gente suba al centro negra porque la distancia de 30 metros a pie. Es una distancia infinita. Los jóvenes a los que invité en teatro a que subieran, porque bueno les iba a gustar, o a sea, ellos como queer, digo, queer y hacéis teatro, os va, tenéis que venir y decían, sí, un día haremos una excursión a esos 30 metros de distancia que hay. Ha sido haciéndoles participar en las, en las piezas y lo hemos hecho durante mucho tiempo y ya tenemos un poco trillado a la gente del pueblo a participar. Entonces las atrevidas han participado con piezas de gente de todo el mundo y por un lado empezamos a, a exigir que... Los que vengan y quieran trabajar con la comunidad tienen que estar un mínimo de dos meses por esta problemática de no queremos que sean nuestra, nuestros pinceles de nuestra obra, sino que haya un trabajo de entender y de escuchar el lugar y las necesidades del otro. Es como tú qué aportas, qué quieres trabajar con esa comunidad, ¿qué les vas a aportar? Esto me parece como que es muy importante y que hay que pensarlo y cada vez estamos reduciendo más la parte de trabajar con comunidades, como no, tenemos que escucharles cuando vengan y vamos a ver qué sucede. Y si surge, ¿no? que era un poco. O sea, es, es un, es, puede ser un problema el tema de. Y, pero sí que también entendemos que formando parte de los procesos de creación uh -huh. te hace, se te hace mucho más cercano. ¿no? De pronto, el arte contemporáneo no es como una nave espacial que cae, sino que es un proceso, que es lo que nosotros mostramos cada final de mes. Claro. Mostramos los procesos y lo que hacemos es una edición de los contenidos de una investigación. Y así entienden de dónde viene. ¿no? Eh, está como desnudo y abierto. Y yo creo que eso es lo que también va generando público. ¿no? Vale, gracias. En nuestro caso, eh, la sociología de pueblo ha cambiado mucho. Nos hemos quedado sin esas personas que nos inspiraron. Eh, el último eh, autóctono, propiamente dicho, murió en 2004. Y. Um, la población actual, que es prácticamente toda de origen rural eh, digamos que es lo que hoy diría eh, un término que introdujeron unas mujeres eh, del Pallars que se fueron a estudiar a Barcelona y años más tarde ya formadas volvieron a la comarca, introdujeron ese término que, yo que encuentro muy apropiado, que urbanos. Ya no somos rurales, tampoco somos urbanos, pero somos un híbrido entre las dos cosas. Vivimos de una forma bastante parecida como cómo se vive en la ciudad, pero con un entorno y con un paisaje que realmente no tiene nada que ver. ¿no? De acuerdo, también vamos a labrar el huerto y tenemos esas actividades que difícilmente en las ciudades se pueden desarrollar, pero tenemos una sociedad en el micropueblo donde vivimos que está dominado por pues, una mentalidad más individualista y menos comunitaria que es lo que eh, encontramos cuando llegamos y esto es una pérdida por otro lado el valle y el propio municipio tiene seis núcleos de población distintos y nos está costando mucho que las personas de los otros pueblos vengan a Farrera a participar de nuestras de lo que organizamos que siempre son pues presentaciones Um, pasadas de, de, de alguna película de, de reportajes uh, um, pequeños festivales bueno, de poesía ese que hacemos en, en Otoño el Sao, que este sí que tiene una participación comarcal muy importante, pero Um, digamos que se ha perdido bastante aquella idea que encontramos al llegar a Ferrera. Nos hemos inventado un pequeño proyecto de divulgación de arte y ciencia, a los disaptas de arte y ciencia, y pretendemos que a través de, de este uh, pequeño programa de un sábado cada mes, volvamos a intentar atraer a esas, a esas poblaciones, poblaciones próximas al pueblo de Ferrera. Creo que tenemos que ser muy breves. sí tenemos que ser breves porque como hemos comenzado tarde en, en nuestro caso simplemente eh, apuntar que es que bueno, somos un poco al revés nosotros no elegimos el lugar el lugar nos eligió a nosotras eh, y en ese sentido pues lo que hemos hecho es un trabajo de curas que desde lo local se nos ha valorado en principio es decir bueno esto están locos eh, hemos picado mucha piedra y luego se ha ido entendiendo ¿no? que todo era como un proceso de transformación que, y de militancia que en última instancia lo que ha hecho es como esa palabra tan fea no empoderar eh, localmente y eh, en el sentido más de comunidad eh, <laughs> hacer aumentar el autoestima porque es que partíamos de, de bueno nivel cero. Entonces, en ese sentido, el trabajo ha sido como muy diferente porque nosotros no empezamos con residencias artísticas. Entonces, esto ha llegado como muy, mucho más tarde, cuando ya el proyecto cultural no eh, um, funcionaba. Entonces, esto el tema del orgullo, de la comunidad, eh, ha funcionado en esa línea del tiempo que no es eh, éxito inmediato. O sea, nosotros hemos ido a unos tiempos orgánicos y lentos. En, en relación a las residencias y cómo vehiculamos, es que realmente sí que se generan, también porque ahora es una de las tendencias, ¿no? el Specific Site lleva a, a realmente interpelar donde tú estés haciendo la residencia. Entonces, esto implica ¿no? pues, eh, los hortelanos, esto implica eh, la la gente que hace pues, eh, tipo de cultivo ecológico, eh, artistas locales. Entonces esto sí que se genera ¿no? y la fiesta total de las residencias es que los viernes se hace pues, jornada de puertas abiertas donde los diferentes residentes pueden explicar, pueden compartir su work in progress, si es el caso que están en realización, o mostrar eh, su proyecto. ¿no? Y en ese sentido yo creo que es como un win-win un eh, colectivo. Yo creo que es un trabajo de, de mucha lentitud y mucha permanencia. Entonces, y, y de mucha coherencia, <laughs> o intentar ser coherente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la riqueza radica en que todo, toda persona que viene como espectadora puede participar de lo que es un proceso de creación, porque está conversando con el artista, no está viendo una obra sino que está, el, el artista está presentando un proceso y eso es de una riqueza muy, muy, muy grande, ¿no? tener acceso a eso porque casi nunca tienes ese acceso. ¿no? Entonces también para nosotros es valorar esas miradas de, de la gente que no es habitual del mundo del, del arte ¿no? y, y la mezcla de la gente habitual con la gente no habitual y luego... Creo que hay algo muy importante que es la sociabilidad. Lo que sucede en un, en un bar es muy importante. Es decir, mientras te estás tomando una caña, o al menos en mi pueblo, es mega, mega importante porque es donde te relacionas también con, con gente que sabes que no va a venir al estudio. ¿no? Entonces, ahí tienes un acto de, de presentación ¿no? y, y ahí dialogando. Muchas gracias, María muchas gracias por resaltar la importancia del contacto continuo, de la constancia, mm. del diálogo, del tú a tú también, de las relaciones personales que se establecen entre las integrantes de las residencias y de y de la comunidad local. No sé si tenemos alguna pregunta para dedicar cinco minutos a preguntas del público. Si queréis preguntar algo a las participantes. Y si sí, no, la cerramos la mesa. Muchas gracias a vosotras por, por estar aquí y por presentar vuestra experiencia y a las personas del público por estar aquí a escuchar. Muchas gracias. gracias. Sí. Hola, sí. Bueno, buenos días. Eh, nada, empezamos esta última mesa de la sesión de la mañana. Vamos a tener que ir un poco rápido. Bueno, yo, yo, por si sí hablo rápido, voy a intentar yo hablar un poquito más despacio, pero aún así, todos al, a un ritmo ligero, porque somos un montón de, de participantes. Creo que eso también y se va a explicar ¿no? y, va, y lo vamos a, a entender a lo largo de la mesa, que es parte de su virtud, ¿no? ese, ese, ese punto coral. Eh, bueno, la mesa es, está dedicada a los laboratorios de innovación. Ya sabéis que a partir de, de esta mañana toda la estructura del programa está hecha en función de formatos o de, o de tipologías de proyectos, ¿no? que son eh, un poco con el telón de fondo del plan de ayudas, ¿no? diferentes tipos de, eh, tipologías de, de bueno, espacios, de proyectos, de, de, de metodologías o, como en este caso, de procesos ¿no? o eh, procesos metodológicos, que es el caso de los laboratorios de, de innovación. El, bueno, una, el documento del rector que, el año, que en la, por la mañana presentó ayer Adriana eh, comentaba, no, comentaba que, que eh, lista cuatro tipologías de proyectos que son susceptibles de recibir la financiación en este, en este plan de ayudas. Eh, el, primer, el primer punto hace referencia digamos, a un conjunto de, de actividades culturales que, son, que vienen a ser como las, las genéricas o las que todos reconocemos, ¿no? de programación de, de, de artes escénicas, de programación de circo, de, bueno, etc. Y se han introducido tres que además, bueno, yo creo que hay, una, hay un punto de decisión estratégica y que, que también eh, forma parte también del trabajo que venimos realizando de Cultura y Ruralidades. Uno de ellos es la, es la noción de patrimonio inmaterial, otro de ellos es la idea de educación, de, de escuela, de, de transmisión de conocimiento y, 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 el, y el último de ellos también es el de los laboratorios que llamamos de ideas. ¿no? La, la idea de poder eh, presentar, digamos, estas ayudas, procesos de de participación eh, multiagente, procesos dirigidos a, a prototipar proyectos, sí. a, a poner en marcha iniciativas transdisciplinares, transsectoriales, que favorezcan la, la investigación, la, la innovación, la experimentación y que tengan una concreción práctica sobre el territorio. Esto es un poco lo que dice el, es el, el plan Rector. Entonces, a partir de ahí planteamos esta, esta sesión o esta, esta mesa, eh, tomando como hilo conductor un proyecto específico, que es el proyecto Rueda Experimenta, que es un proyecto que, que venimos realizando desde el Ministerio y Media Lab con muchos socios eh, desde el año 2019 y, y la idea es un poco eso, ir, ir como de lo concreto, de, lo que, de cómo se ha ido haciendo este proyecto, qué, 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 claves, ha, qué claves han ido funcionando, qué, qué limitaciones también tiene y, y cada uno desde, de, de, ¿no? de, de las voces, cada uno de los agentes que lo lleve a su terreno para, para explicar un poco esa, qué retornos o qué, qué supone para ellos eh, entrar en estas lógicas, en este tipo de procesos, en este tipo de abrir, digamos, este tipo de, de, de procesos de inteligencia colectiva. Eh, lo primero, voy a presentar a todos los componentes, a todas las componentes de, de la mesa, por orden, que van a hablar. Eh, a mi izquierda, eh, Laura Fernández, que es la responsable del programa Medialab Matadero en Madrid. Eh, a su izquierda, Eva Martínez, responsable de trabajo comunitario y mediadora en la Ponte museo. Eh, María Montesino, eh, socióloga, miembro de, de, de la plataforma Hortía Colectiva y productora agroecológica en Dehesa, Alejuca. De eh, los compañeros que, bueno, que, que harán la presentación conjunta del proyecto Un Kilómetro de Arte, Ricardo Velasco, que es alcalde de, de la localidad de Ventosa en Rioja y director general de política local en el gobierno de La Rioja, y Carlos Fuentes, que es eh, director gerente de la Fundación Caja Rioja. A continuación, Albert López Monfort, que es eh, jefe de servicio de actividades socioculturales y extensión universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón, en eh, representación también del proyecto Espai Llove 3.0. Eh, Ana Belén Agustí, que es educadora social y forma parte del Laboratorio de Innovación Social Peñalab, desde el cual implementa este, este, esta pata tecnológica ¿no? del Spa y Llobe. Y por último, eh, Rosa María Pla Ferrer, que es responsable desde hace tres años de recursos y de nuevos proyectos en el Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, en el Despluga de Francolí, en Tarragona. Pues bueno, todo, esta, todo este repertorio de, de gentes, somos todos los que hemos ido eh, eh, componiendo ¿no? desde diferentes, en diferentes momentos y desde diferentes roles, el proyecto Rural Experimenta, que como digo, eh, nace en el año 2019, surge un poco de la confluencia o del cruce entre, entre, el, entre el Ministerio y Media Lab en ese momento Prado, eh, un poco, bueno, en concreto, desde de la, de las sinergias entre dos programas o dos, o dos formas de hacer que, que entendíamos complementarias y que, y que se podían enriquecer y a, llevándolas, digamos, hacia otros lugares. ¿no? De un lado, eh, Cultura y Ruralidades, que es el programa que nosotros desarrollamos desde el Ministerio que bueno, es un, una plataforma, un, un sistema de, de observatorio de, en torno a las políticas y prácticas culturales del medio rural, que se es convoca este foro en el que estamos ahora. Eh, de otro, toda la metodología y toda la trayectoria de laboratorios ciudadanos que tiene que tiene Media Lab, en, en contextos en este caso municipales y barriales. Y la idea era pues, transponer ese, esta, esta experiencia y, y, y ensayarla en, un contexto, en contextos rurales y aplicada a, a, un, a, una, a una noción de cultura que era, que era amplia, que era expandida, pero que, bueno, que también... Conjugando un poco también intereses de las dos instituciones. Y en esa conjugación también, casi de, de manera natural y en el primer momento, aparece la necesidad de, de sumar siempre, bueno, en su origen y, y ya eh, pensar, digamos, en esa lógica, un, un tercer agente, un tercer nodo, que es el que es el agente, eh, ese socio eh, de, de confianza eh, del territorio, ¿no? O sea, desde el momento que lo vamos a, a, a desarrollar en un, en un contexto específico, pues sumar a hacer alianza con un, con, un, con un tercer agente que nos ayude a desarrollarlo, a pensarlo y a, y a implementarlo. Que fue, bueno, eh, que se, bueno correspondiendo a las ediciones, la primera edición 2019 se desarrolló en Villanueva de, Santa, de Santo Adriano, aquí en Asturias, y, y lo hicimos en colaboración con la Ponte Comuseo. La segunda edición eh, se realizó en el Valle de Campó, bueno, con la peculiaridad de que tuvo que ser, en una gran parte, eh, lo contará María, en, en formato digital por la, por la pandemia, pero bueno, estaba vinculado digamos, al Valle de Campó con, con la plataforma de la cría Colectiva y la tercera de las ediciones tuvo una, una doble sede entre Vilafranca, en, en Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Vilafranca y de la Universidad Llamado I de Castellón, y las Plúas de Francolí, en Tarragona, con la colaboración del Museo de la Vida Rural. Por hacer eso, una, una, una minimísima descripción, decir, para los que no conozcáis el proyecto, que os invito a que los con, lo, lo, bueno, lo, lo bicheéis en la, en la página de, de, de Cultura y Ciudadanía, es un proyecto que lleva tres años, tres ediciones, desde 2019, es un taller, eh, un, un proceso, digamos, de participación, de cooperación entre personas, para diseñar colectivamente proyectos culturales de carácter experimental y de creación de nuevas comunidades de aprendizajes y de prácticas que, se, que lleven a cabo esos proyectos. Y yo añadiría también que se prolonguen o que, o que incluso se superen, digamos, también, ¿no? los, los propios proyectos, ¿no? o sea, ahí, en lo ideal. Es un espacio, pues eso, de, de, de encuentro, de inteligencia colectiva y que está basado en una idea sencilla, que es la de hacer confluir saberes, hacer confluir eh, conocimientos, disciplinas. Y también experiencias vitales. ¿no? Y a partir de ahí eh, se convoca anualmente, en cada una de sus ediciones, una convocatoria de proyectos, se seleccionan seis, se suman a esos proyectos eh, diez, nueve colaboradores por cada uno de ellos y creamos a partir de ahí una, una estructura de, de trabajo, de, de, de encuentro y de convivencia, eh, y, eh, bueno eh, tutelada o dirigida, e impulsada y, y cuidada por... Por los, por los organizadores y los mentores y los mediadores y, y, bueno, y con diferentes grados de concreción y con diferentes resultados y con, y con diferentes logros, ¿no? O, eh, y, pues, bueno, ha, ha ido reportando una serie de proyectos que están todos compartidos en código abierto, en el sentido de que son está todo, toda la información de estos proyectos con sus contactos, además, está publicada en nuestra web para que quien quiera los siga desarrollando o se sume a ellos. o Algunos, ha, algunos no, no han continuado, otros sí, otros han mutado en otras cosas. Yo creo que es lo interesante también de estos... De estos procesos. Y a la última idea, eh, que, como la, que además ayer lo comentábamos con Rosa María, que nos llamaba mucho la atención, o que, bueno, que entendíamos como un valor la, la disparidad y la heterogeneidad de, de, de perfiles que estamos convocados en esta, en esta mesa, y que yo creo que es un valor, un, un elemento que es clave, que, 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 re, que replica digamos también lo que es la propia. Lógica de estos procesos, ¿no? de, de, de confluencia de, de, de diferentes eh, lógicas y de diferentes contextos. ¿no? Y, y por ahí pues estamos, claro, estamos en la Administración del Estado ¿no? con, el, con el Ministerio, estamos en una institución académica ¿no? vinculada a la Diputación de Castellón, como es la Universidad Lloma I de Castellón. ¿no? Eh, estamos también dos entidades municipales, como eh, Madrid, como Media Lab, y, bueno, que es una macro ciudad, ¿no? con, un, con un municipio de 200 habitantes, que es Ventosa, con el proyecto Un Kilómetro de Arte estamos en todo el ámbito asociativo colectivo o, o comunitario ¿no? representado con la ponte como museo con la plataforma de actividad colectiva o con, o con el laboratorio peñalab y está también la fundación la fundación eh, Caru, eh, la fundación Carulla con el museo de la vida rural ¿No? yo creo que esto eh, bueno, y esto es un poco también el, el sentido que le queremos dar digamos a esta presentación es un poco ir como decimos a hacer como un poco esa vaivén entre lo muy concreto qué ha sido que ha sido la experimenta que os podemos contar qué, qué proyectos han pasado por allí qué, qué cosas han pasado? Y de otra, hacer como una reflexión contextualizada desde cada uno de vosotros sobre qué supone para vuestros, vuestras... desde donde estáis vosotros, desde donde trabajáis, desde vuestras eh, universidades, eh, colectivos o fundaciones o municipios, qué supone y qué, qué tipo de, de retorno hay ¿no? en el en, en entrar a estas lógicas a estos procesos porque más allá los procesos porque más allá de lo que es el propio la propia concreción de los proyectos ¿no? que supone cómo contamina otras cosas si lo hace si es que lo hace qué, qué, qué tipo de, de resonancias puede haber en otros proyectos que que habéis tenido y por ahí es por lo que creo que vamos a ir enfocando en las presentaciones y ya no me enrollo más laura cuando quieras vale pues muchas gracias eh, rafa y muchas gracias a eh, a Cultura y Ciudadanía por, por invitarnos a participar en esta mesa y en este encuentro. Eh, bueno, voy a dar como un poquito de, de contexto ¿no? desde, desde Medialab, pues eh, cómo como hemos venido trabajando. Eh, Medialab es un programa municipal del Ayuntamiento de Madrid, como ya ha dicho Rafa, y mmm, tiene ya 20 años de, de trayectoria en la que ha pasado por diferentes etapas y diferentes sedes también. Inicialmente estaba en el Centro Cultural Conde Duque eh, hasta entre el 2002 y el año 2006-2007. En esas fechas se traslada a un espacio muy, muy pequeñito en, en el entorno del Paseo del Prado, donde estuvo unos años, de 2000, desde 2007 hasta 2013. Y en 2013 pasa a, a lo que ha sido su, su sede hasta el año pasado, el, el edificio de las antiguas herrerías belga, belgas, también ahí en el entorno del Paseo del Prado. Eh, pues una sede con, con mucha más eh, otra dimensión ¿no? donde han pasado como muchos procesos eh, simultáneos y el año pasado eh, más o menos hace bueno un año y pico se traslada como un programa dentro del centro de cultura contemporánea matadero madrid entonces bueno esto es un poco para el recorrido así institucional eh, pero medialab lleva pues más de 15 años trabajando eh, en torno a esta idea de la innovación ciudadana ¿no? que, nos, que nos convoca en esta eh, en esta mesa eh, la idea de innovación ciudadana, o sea, de crear un espacio físico, un lugar eh, donde, donde las personas puedan encontrarse ¿no? para, para desarrollar proyectos, siempre también entendiendo la innovación ciudadana desde el ámbito de la cultura, que también creo que se ha sido como una, una particularidad. ¿no? El ámbito de la cultura en un sentido expandido, ¿no? que también ha salido como... Eh, un ámbito del, en el que podemos aprovechar como esa, esa apertura ¿no? para poder probar ideas, para poder poner en marcha iniciativas en contextos en, en los que, a lo mejor los objetivos y los tiempos no están muy claramente definidos ¿no? y en los que las lógicas eh, no son únicamente las lógicas instrumentales de, de responder o de dar solución a los, a los problemas, sino que se pueden plantear preguntas y, y tratar de dar respuestas a esas preguntas de manera colectiva. ¿No? Y eh, también este ámbito, el ámbito de la cultura, entendido como un ámbito en el que es esencial el, el disfrute, ¿no? el disfrute y, el, y la socialización, ¿no? el, el poder tejer vínculos, son cosas que han, han estado saliendo esta mañana mucho también. ¿no? Entonces, eh, esa parte de, de, de la socialización y de los vínculos también como algo esencial, ¿no? que a veces se deja de lado ¿no? cuando se habla de, de innovación ciudadana, curiosamente. ¿no? Eh, desde hace pues, como 10 años o más empezó a definir Media Lab como un laboratorio ciudadano, que es una noción que ya estaban utilizando también otros, otros espacios, como el, el Citilab de Cornellá en, en, en Barcelona. Y eh, la idea del laboratorio ciudadano, ¿cuál, cuál sería la, su función? Pues básicamente como conectar a personas, a grupos, a colectivos eh, ciudadanos que tengan propuestas de, de diferente índole, no, ideas que, que desarrollar, que puedan eh, responder a, pues a, a sus necesidades o a sus contextos, eh, poder poner en, en contacto entonces a esas propuestas, a esas personas, con otras personas eh, que puedan estar dispuestas a contribuir con sus diferentes saberes, experiencias, perspectivas a, a esas, al desarrollo de esos proyectos. ¿no? Entonces, en sí los laboratorios ciudadanos son... Eh, como experimentos de convivencia, ¿no? porque en ellos se juntan personas, eh, también lo, lo mencionábamos, ¿no? la, la diversidad de las personas que estamos aquí, pero también la diversidad de las personas que participan en estos procesos, eh, es lo interesante, ¿no? que vienen personas pues, de diferentes edades, de diferentes mm, perfiles, con diferent, muy diferentes perspectivas, intereses, etc. Y eso es una, una cosa particular también porque no tenemos habitualmente, al menos en las ciudades, muchos espacios donde ese encuentro entre personas que no se conocen y que vienen de mundos diversos eh, sea posible no no tenemos muchos espacios para eso seguramente en, en el ámbito rural hay más espacios para eso entonces yo también estaba pensando ¿no? en, en las cosas que han ido saliendo esta mañana que si el futuro dicen que tiene que ser urbano a lo mejor lo urbano se tiene que ruralizar en cierto modo no porque tiene que Poder generar esos espacios que en, en el ámbito rural creo que son más, más habituales. ¿no? Eh, bueno, un poco eh, contar cómo, aunque ya Rafa también lo ha, lo, ha, lo ha contado un poquito en respecto a Rural Experimenta, cómo. Cómo se es el modo de funcionamiento ¿no? de, de los laboratorios ciudadanos, tal y como lo hemos puesto en práctica en Media Lab, pues a través de convocatorias abiertas con, con temáticas específicas, donde entonces personas, colectivos, eh, ciudadanos pueden presentar proyectos, se seleccionan una serie de proyectos para tener como una, una escala que se pueda eh, que se pueda manejar y esos proyectos se eh, digamos convocan a posibles colaboradores que se inscriben para participar en un proceso de prototipado colaborativo en el que todos los grupos de trabajo pues ocho o diez proyectos se juntan en el mismo espacio apoyados por un equipo de, de mentorización y de, y de mediación eh, para poder desarrollar esas propuestas y desarrollar un prototipo que es como una primera respuesta a esa idea que se planteaba inicialmente y que se puede contrastar públicamente y, y, y exponer o, o contar ¿no? pero que es un, siempre es como un, un, una, primera, eh, una primera respuesta que luego puede seguir evolucionando que luego puede tener su, su continuidad eh, en estos procesos de, de taller de prototipado, pues hay esas dos cuestiones que son muy fundamentales. Una es la mediación, ¿no? el, el poder eh, generar espacios de, de escucha, de conexión con, con el entorno, de conexión con, lo que, con, con las propuestas y las ideas que ya hay. ¿no? Y también de acompañamiento, ¿no? que también ha salido antes en, el, en la mesa sobre residencias, ¿no? la importancia del acompañamiento y de tener esa, esa sensibilidad para poder acompañar los procesos. Y por otro lado, también la idea de la documentación, ¿no? de ma mantener esa idea de eh, que todo lo que se desarrolle en toda la medida de lo posible pueda ser eh, públicamente compartido, ¿no? tanto los procesos de trabajo como los resultados, con la idea de que otros proyectos en otros lugares puedan a lo mejor construir sobre lo que se ha hecho en esos, en esos laboratorios. Y bueno, siguiendo este este modo de funcionamiento bastante sencillo, pues Medialab ha, 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 ha tratado de, de colaborar con otras con otras entidades, ¿no? para poder también eh, pues eh, tratar de ver cómo, cómo aplicar estas, estas metodologías en otros entornos, como es el caso que de Rural Experimenta, pero empezando también pues por las, eh, los talleres que se han desarrollado en, en otros distritos de la ciudad de Madrid, no porque claro, Madrid al ser una ciudad tan grande, pues realmente parece como que no sea de la escala de lo que estamos hablando, ¿no? o sea, un centro metropolitano como, como Media Lab, eh, pues en, cierto, en un cierto momento se vio la necesidad como de poder trabajar en, en, en entornos más eh, de una escala más humana ¿no? entonces ahí se hizo el proyecto de Experimenta distrito que fue eh, colaboración con eh, diferentes bueno, con las juntas de distrito de diferentes barrios de, de madrid y también eh, pudiendo pues, desarrollar estas experiencias en colaboración con centros de salud comunitaria, con bibliotecas, con espacios autogestionados y se desarrollaron esas, esas experiencias. Eh, también hay, eh, hay otra, otra colaboración en red que se ha desarrollado, que es con la subdirección de bibliotecas, también, también del Ministerio de Cultura, en el proyecto que se inició como, con el nombre de Laboratorios Bibliotecarios, con la idea de poder llevar estas metodologías de trabajo a, a las bibliotecas como, como espacios que son. De, que además están en todos los niveles de la Administración y que suelen ser espacios de cercanía y espacios muy accesibles ¿no? para, para la ciudadanía. Entonces, el proyecto de laboratorios y bibliotecarios pues, eh, fue como poner en marcha esta idea de experimentar esta idea de laboratorio, laboratorio ciudadano en un entorno de biblioteca y que después derivó en el proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos, que ha sido un, un proyecto que se ha desarrollado a nivel de todo Iberoamérica eh, con la idea de poder trabajar en contextos muy locales pero conectados en red. Eh, con un, un curso online de cómo poner en marcha un laboratorio ciudadano y después eh, una, eh, animar a las iniciativas que habían eh, participado en ese curso a poner en marcha sus experiencias de laboratorio al, simultáneamente, ¿no? de manera que pues, había eh, reuniones en las que se podía comentar la marcha de esos laboratorios y se podían compartir proyectos, eh, eh, las, cosas que se estaban, las prácticas que se estaban desarrollando, etc. Eh, y bueno, yo creo que más o menos eso es un poco para, como para dar el contexto creo que no me extiendo más para, para dejar tiempo a, a las compañeras que cuenten todos los proyectos Pues nada, Eva, cuando quieras Eva forma parte de la Ponte que organizamos juntos en la primera edición Villanueva, Centro Adriano pues cuando quieras Vale, muchas gracias, buenas tardes a todas que ya sé que es una hora y un poco justo antes de la comida y que somos muchas yo también voy a intentar ser muy breve, mídeme los tiempos, que a mí se me va mucho. Vale. Y aunque soy muy anti-PowerPoint, he traído sobre todo fotos. No penséis que voy a poner una cosa así y tal, sino simplemente para meternos en contexto, porque es como difícil, eh, o por lo menos para mí, la primera vez que, que hablamos del, del. Vale, bien. Cada vez que, la primera vez que, que hablamos de, de lo que eran los laboratorios de experimentación ciudadana, era como muy meta, me costaba mucho aterrizarlo, ¿no? entonces ha sido eh, necesario de alguna manera poner cara a ese proceso eh, que vivimos para que no quedarnos fuera, ¿no? porque si no parece que estamos contando una cosa muy complicada. Creo que tengo que solo dos botones, pero <laughs> ya para empezar, bueno, pues eh, como explicaba Rafa... El primer laboratorio de experimentación ciudadana en el ámbito rural se hace en, en Villanueva de Santo Adriano. Para la gente que es de aquí es uno de los concejos más pequeños de Asturias. Apenas tiene 20 y algo kilómetros, menos de 300 habitantes. La Ponte es una eh, asociación cultural que lleva trabajando en el territorio desde 2012. Nuestro enfoque es sobre todo la divulgación y la investigación en torno al patrimonio eh, material e inmaterial y muchas de mis compañeras eh, viven en el mismo territorio. Entonces, eh, somos una asociación completamente apegada a lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, ese primer eh, laboratorio, ese primer lugar experimenta aterriza en Santo Adriano, esto es Villanueva, si Santo Adriano tiene menos de 300 habitantes, Villanueva tiene unos 50 habitantes, para ir también contextualizando. Entonces, eh, ese primer eh, rural experimenta era para nosotras un experimento al cuadrado, era la primera vez que se hacía en un entorno rural. Había que trasladar todo lo que os acaba de contar Laura de los, eh, de los laboratorios en Madrid, que tenían un tiempo de dos, tres semanas que se podían ir alargando, que la gente iba y participaba en sus grupos, pues esto de repente se convierte en una concentración de cuatro días de trabajo real, cinco días de convivencia, 50 personas que vienen de todos los lugares del Estado con, como decíamos, perfiles muy diferentes, objetivos diferentes, eh, gente que además está acostumbrada a trabajar. En asociaciones, en organizaciones y gente que no, que venía un poco a ver qué era aquello de, de los laboratorios experimentales, un poco al, al experimento. Eh, ya no me funciona el primer botón <laughs> ahora. Eh, bueno, pues aterrizamos en, en Villanueva y lo primero que veíamos era que había que trasladar todo ese contexto, incluso eh, desde la metodología de lo urbano a lo rural. ¿Qué ocurre cuando.? nos juntamos en un pueblo eh, qué es lo que hay en el pueblo y cómo tratamos de que la gente del territorio también participe en estos laboratorios ¿no? una de las cuestiones fundamentales que veíamos era incluso a nivel comunicativo la gente que estamos aquí pues tenemos un cierto discurso un lenguaje común y de repente nosotras queríamos que la gente que pudiese eh, que estuviese en el territorio participase conscientemente y que realmente eh, los laboratorios supusiesen un espacio de convivencia, eh, de transformación, de innovación, de reflexión colectiva y de evidentemente de mmm, compartir un sentir sobre lo rural y ahí vuelve otra vez a estar mmm, muy presente esa, en, esa dicotomía en el primer rural experimenta lo vivimos eh, de esa manera como una dicotomía entre lo urbano y lo rural quién llega, cómo llega, qué tipo de proyectos se plantean y, y creo que eso responde también a, a un debate que está muy presente en todos los colectivos que trabajamos en espacios rurales. ¿Qué está ocurriendo en lo rural? ¿Qué es lo que se invisibiliza desde ahí? ¿Qué es lo que tiene importancia? de cara a los proyectos culturales, a la investigación, etcétera, etcétera. Parece que lo que ocurre en los pueblos es el pasado, que podemos hablar de patrimonio, de memoria, pero no de innovación y queríamos romper un poco con eso. Esto es eh, la, bueno, esto nada, es el programa para que <laughs> el programa del primer rural experimenta. Eh, vamos un poco lentos. Ahí. Vale. Eh, ese aterrizaje eh, que os decía en lo rural para nosotras fue fundamental previamente a la organización del, del laboratorio y veíamos que lo que os decía ahora, que en las formas de decir, en las formas de nombrar, en los tiempos, en los ritmos vitales, eh, había una gran diferencia entre lo que se planteaba en los laboratorios urbanos, donde tú vas después de acabar el trabajo, en eh, momentos determinados que tú te guardes, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de convivir eh, cinco días a la semana, empezábamos a las nueve de la mañana y acabábamos tarde por la noche, no voy a... <laughs> eh, donde en, en un entorno en el que había que trabajar con, con personas que habían hecho una propuesta, traían una idea de prototipo. Yo ahí sí que me parece muy importante comentar la generosidad de las personas que participan en los rural experimenta porque están dedicando su tiempo y además son capaces de trabajar colectivamente de quien tiene la idea, no quedarse con esta es mi idea, me la apropio para siempre, sino que eso se va transformando a lo largo del proceso. El proceso es fundamental en, en este tipo de, de laboratorios y eso era un poco lo que, lo que iba pasando. Empezamos el primer día pues, aterrizando un poco los, los grupos. Como hay representación de, de grupos del segundo y del tercer rural experimenta, yo voy a hacer un repaso muy rápido de los del primero, que en algún caso sí que han continuado, poquitos. Eh, en ese primer rural experimenta nosotros también entendíamos la cultura como algo muy amplio. Y entonces pensábamos, claro, eh, podemos empezar a cuestionar qué es cultura y con qué lo relacionamos en el entorno rural y en el territorio. Y entonces ahí aparece uno de los, eh, uno de los proyectos. Madre mía. Yeah. <laughs> Uno de los proyectos eh, que apareció pues, son justamente este grupo, que era un proyecto que tenía que ver con escuela rural. Buscaban eh, hacer un repositorio colectivo de herramientas que sirviesen a las escuelas rurales. Había eh, otro proyecto, que era la Farmacopea Santandrina, que pretendía recoger eh, un poco el conocimiento a través de las plantas eh, naturales del territorio pues, para la salud de las personas. Había un, un proyecto eh, de cohousing rural que venía un poco también a ver cómo se podía organizar eso en el medio rural. Había un proyecto que además promovió un ganadero de, de la zona que pretendía eh, recuperar las construcciones que hay en los montes de piedra seca que eran cerramientos donde se metía el ganado pues en este caso que se habían abandonado porque el uso de los montes ha transformado a lo largo del tiempo pues pretendía recuperarlos para que volvieran a servir de protección para el lobo que sería un temazo también va en este caso y, y, ese era uno de los proyectos que, que se presentaron. Los Caminos de la Memoria, donde estaban las compañeras de, de la Ortiga, o una asesoría para proyectos rurales. Como veis, eran muy diversos, cada uno de ellos, eh, además, eh, con un, unos objetivos a priori que se fueron transformando en ese proceso. Y además, en todo momento, eh, se planteaba que se empapasen unos de otros, que hubiera sinergias comunes, que hubiera debates, que hubiera aportaciones. Porque tiene mucho que ver lo que Laura comentaba, Ay, es poner eh, la inteligencia colectiva a funcionar, pero al mismo tiempo en los vínculos y las relaciones humanas. Eh, voy rápido allá acabando. Para nosotras, ¿qué ha supuesto el rural experimenta? Pues sobre todo crear comunidad. Una comunidad que a priori pensábamos efímera, con la idea de, bueno, hay una gente que pasa por aquí, eh, está durante el rural, experimenta y luego se va. Pues esa comunidad ha resultado ser todo lo contrario. Se ha mantenido en el tiempo y ha reforzado lazos pues, con las compañeras de la Ortiga, con los compañeros también eh, de la Universidad de Llame Primero incluso con la um, gente de las instituciones, que para nosotros era algo como alejado, pero que luego al poner cara, pues ahí estaba Rafa participando, ahí estaba Patricia y Marcos de Media Lab, toda esa gente eh, participó muy activamente y rompió esa distancia entre lo institucional y la, lo asociativo, que es de donde venimos. Claro, eh, se generaron también conflictos. Estoy hablando, se generaron muchos conflictos, eh, eh, tanto mmm, muchos conflictos, se generaron conflictos que nos hicieron recolocarnos y repensar desde la propia organización hasta nuestras formas de relación eh, en los procesos. Y quería llegar a esta mesa porque, eh, a esta imagen, porque una de las cuestiones que nos pareció también clave de reflexionar a posteriori fue los cuidados los cuidados en un espacio de convivencia de 50 personas. Esto, eh, a priori, en un entorno eh, en el que vamos a estar, en este caso, dos compañeras de dos proyectos diferentes se fueron con sus peques, una de ocho meses y la otra de un año y pico a convivir esa semana con nosotras. Se tuvieron que traer a sus madres para que hiciesen esa labor de cuidados y ellas pudiesen participar en el espacio. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía antes de los ritmos, los tiempos. El compañero que había hecho la propuesta de recuperación de las construcciones en piedra seca era un ganadero que solo podía venir a unas horas determinadas del día. Todo eso tiene que ver también con cómo creamos esa comunidad y cómo nos cuidamos en estos procesos. Cuando hablo de conflictos, eh, también había conflictos emocionales, conflictos eh, ideológicos, conflictos de posicionamiento y con todo eso eh, las personas que participamos en, en el equipo que al final fue un poco eh, se rompieron inmediatamente los roles la mediación la mentoría la coordinación acabamos todas haciendo todo eh, nos permitió ver también pues eso las eh, ya ¿eh? vale termino termino ves sin más eh, nos permitió ver cuáles eran los puntos en los que no nos habíamos fijado en el proceso eh, ya eh, y sin más pues eso, recordar que para, para nosotras eh, la metodología, la, el empuje que tienen los laboratorios con ese planteamiento de juntar eh, sinergias, tiempos, eh, conocimientos, saberes la experimentación que permiten, un prototipo no, no tiene por qué terminar al final de ese proceso, sino que es un punto más y de ahí lo cogerá otra gente y lo ampliará, eh, nos ha ayudado como a repensar también nuestra forma de organizarnos y trabajar dentro del, del ecomuseo y a mantener esa red comunitaria que para nada ha resultado, como decía antes, efímera. Perdón, que yo siempre me la Pues seguimos ¿no? a toda mecha con María. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer, me sumo a los agradecimientos por ir un poquito rápido. Eh, os resumo eh, Rural Experimenta 2 rápidamente porque a nosotros nos tocó el 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces, a lo que han dicho Laura, lleva a sumarle la pandemia y toda la frustración que generó. Eh, yo el mayor recuerdo que tengo de Rural Experimenta fue del previo y del después. Porque bueno, pues se cambiaron los escenarios más veces. Yo siempre digo hemos hecho tres rurales experimentas porque se tuvo que eh, aplazar en el tiempo. En fin, finalmente se resolvió eh, intentando combinar pues un espacio virtual que era eh, un tipo al dichoso zoom al que todos nos acostumbramos, ¿no? Eh, con una mediación en el territorio a través de dos artistas que estaban trabajando con la población local. Y ahí se generaron una serie de materiales, de vídeos, de entrevistas con las personas en el territorio. No me lío más en esto porque además están recogidas eh, tanto en la página web del Ministerio de Cultura como en la de la Ortiga Colectiva. Incluso hicimos un canal de YouTube que creo que tiene 20 suscriptores, pero están los vídeos. O sea, si queréis bichear están los vídeos donde se ve cómo participó la gente, cómo se hicieron las dinámicas y demás. Eh, eh, me parecía como más interesante aprovechar el tema, o sea, el, el tiempo, ¿no? Que es breve, como para hacer algunas reflexiones de lo que creo que supone un laboratorio de lo, o de al menos cómo nosotras desde una asociación muy pequeña. Eh, muy al margen de estos lenguajes y de estos espacios de innovación social ciudadana etcétera nos enfrentábamos a tener que gestionar todo eso pues, junto a un ministerio de cultura no y como aquello se, se vivió. Eh, en primer lugar, eh, había una serie pues, como de palabras o de lenguajes ¿no? a los que no estábamos acostumbradas, el mismo laboratorio eh, en el pueblo donde vivimos, que es muy pequeñito, tiene menos de 200 habitantes, y decimos laboratorio, estamos esperando una muestra porque están analizando eh, algo que tiene que ver probablemente con el ganado o con un análisis de sangre. ¿no? Es decir, eh, la idea de laboratorio, de ese espacio eh, de diálogo, no, no se entendía. ¿no? Entonces, el primer tema fue trabajar pues, eh, en una... Cosa que yo creo que es muy importante, que es la traducción. La traducción como manera de estar en el mundo, no solamente del lenguaje, ¿no? sino la traducción eh, que yo siempre pongo de ejemplo a mi vecina Angelina, que tiene 80 años. Si yo le digo algo a ella que ella no entiende, algo estoy haciendo mal. O sea, se lo tengo que explicar de otra manera. esa este fue como uno de los aprendizajes ¿no? eh, de que íbamos a generar eh, ahí. Eh, otro de los aprendizajes o de los procesos que vivimos fue tener que trabajar el diálogo de saberes, porque en un laboratorio eh, una de las cuestiones es que en teoría, todos los saberes aportan igual, es decir, todas las personas con sus propias experiencias vitales, etcétera, aportan igual, pero sabemos que en la práctica no es verdad, o sea, sabemos que luego hay una jerarquía y hay una estructura de poder, ¿no? Es decir, hay un mediador, hay un mentor, que son personas encantadoras, ¿eh? o sea, lo pasamos genial con Ramón del Pastillo, quiero decir, pero como estructura, como idea, ¿no? Estoy analizándolo como, como teoría, detrás de eso también hay una estructura, hay alguien que reparte el y hay alguien que genera la dinámica, entonces, eh, romper con ese miedo, eh, pues eh, también nos, eh, nos costó, y gracias a dos artistas que hicieron intervenciones en el territorio, algo tan sencillo que fue muy divertido, además, como en la zona donde vivimos, enganchan mucho las parejas de vacas a los carros y tal, pues se le dieron los posi de estos a los niños. Y el carro fue paseando por todo el pueblo, entonces les iban haciendo preguntas como qué es la luz para un proyecto en concreto de comunidad energética y tal. Y los niños iban poniendo los post-it con las respuestas en las ruedas del carro y tal. ¿no? Una idea un poco también de representar o de al menos reflexionar sobre todos estos eh, lenguajes. ¿no? En este sentido, el diálogo de saberes también creo que tiene que partir eh, de una humildad que muchas veces se pierde. Yo tengo una relación muy periférica con la universidad, pero desde hace un año y pico volví a hacer la tesis como una especie de intento así un poco utópico quizás, pero sigo detectando esa, esa, esa barrera, ¿no? esa, esa, ese problema de apearse ¿no? del academicismo. Y muchas veces sucede cuando en un laboratorio nos encontramos con personas que, que tenemos o que tienen eh, formación universitaria y gente que no la tiene. ¿no? A veces está como esa necesidad de decir, oye, que yo he estudiado. Entonces creo que eso en un entorno rural merece ser trabajado, ¿no? O sea, cómo establecer ese diálogo con saberes campesinos que además son profundamente interesantes y que tienen una potencia inmensa, ¿no? Simplemente hablar de cómo alguien cultiva una lechuga, ¿no? sin químicos y sin basura, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas más bonitas que se puede escuchar en un laboratorio, en un espacio de ese tipo, ¿no? Eh, la traducción eh, traía un poco la cosa por hacer el, el, como ecosistema cultural y tal, el título que le habéis puesto, pues es verdad que en cierta medida, a ver, se hace, se hace pues una constelación, ¿no?, de personas, de ideas, de problemas, ¿no?, que al final eh, bueno, pues, eh, generan esa idea de ecosistema, de constelación o de lo que sea, ¿no? pero al final de mucha gente eh, diferente, diversa, haciendo y proponiendo cosas en sentidos eh, muy, muy diversos. Eh, para mí lo más importante es que el laboratorio puede ser una herramienta antipoder y a mí esto me parece que es lo más sugerente, ¿no? Es decir, un laboratorio pues depende del enfoque, igual que en la ganadería, tú puedes tener una es que la ganadería es que hay muchas ganaderías, tú puedes tener una ganadería intensiva donde se machaca a los animales produciendo una comida que no alimenta y tú puedes tener un laboratorio intensivo para hacer smart village y hacer un montón de fibra óptica y que el único recurso en el medio rural sea tener servicios y no haya vida y esté todo en ese enfoque, ¿no? Más capitalista, extractivista, o puedes hacer un laboratorio antipoder y decir, bueno, ¿qué grietas le buscamos a esto para vivir de otra manera, ¿no? ya de entrada? Entonces, un laboratorio también puede ser eso, no hay que tenerle miedo, ¿no? Eh, la idea de habitar frente a la idea de gestionar o de. Eh, la idea de habitar eh, frente a la idea de gestionarlo todo, tener que gestionarlo todo y eso implica otro espacio y otro tiempo, procesos más largos, eh, donde se relaciona a las personas de otra manera, ¿no? también en la vida cotidiana, con la importancia que ello conlleva, con los espacios de sociabilidad, con los tiempos de ocio, con los tiempos de trabajo, que es muy importante que se entienda. La gente en el medio rural, si son ganaderos o son productores, pues lógicamente no pueden estar como estamos aquí hoy, un montón de horas. ¿no? Nosotros ayer, eh, Lucio y yo, que tenemos yeguas, hemos, somos trasumantes, hemos estado llevando las yeguas al monte, es decir, hay otros que es que forman Parte de esa constelación de la vida que merecen también ser integrados o merecen también ser escuchados. Y lo último, y me callo ya, eh, el laboratorio como espacio de potencia y de juego. ¿no? Yo creo que a veces las palabras como inventar, soñar, crear, parece ¿no? que es que tiene que ser todo la foto fija, el pueblo es la foto fija, es la tradición, es todo fijo. Bueno, pues reinventar. O sea, inventar también es una palabra bonita, ¿no? Que creo que hay que traer también como, como juego, como experiencia de disfrute, puramente de disfrute, no como experiencia de producción, sino de disfrute, ¿no? Y como manera de estar en el mundo. Gracias. Vale, vale, tarde, ¿no? Vamos a levantar para ver. Vale, continúan Ricardo y Carlos del proyecto Un Kilómetro de Arte. Nos levantamos para ver la presentación. Gracias. Me uno a todos los agradecimientos y como no tenemos tiempo, no nos vamos a extender. Voy a comenzar por presentar Ventosa, ¿no? eh, mi, mi municipio. Ventosa es un pequeño municipio de 200 habitantes que está eh, muy bien situado eh, cerca de una autovía eh, entre Logroño y Burgos y eh, a tan solo 17 kilómetros de Logroño. Ha sido un lugar de paso históricamente, eh, inicialmente por ahí pasó la Vía Romana y somos paso del Camino de Santiago. Y esto ha configurado una personalidad de, per de personas, de gentes abiertas, muy acogedoras y se ha trasladado esto a lo largo de los siglos. Mm, pese a esta buena situación, comenzamos el siglo XX con 400 habitantes y lo finalizamos con tan solo 120. Es decir, que cuando se hablaba antes de que el futuro es urbano. Creo que cometemos un error, el futuro y el progreso lleva siendo urbano durante ya eh, bastantes años y si precisamente este tipo de iniciativas lo que tienen que hacer es romper esa tendencia y lograr que el futuro no siga siendo, no siga siendo urbano. Eh, ante esta situación nos planteamos que teníamos que, que hacer alguna, otras cosas, ¿no? mm, veíamos que nuestro pueblo se quedaba vacío, solo quedaban personas mayores y tomamos diferentes iniciativas. Diferentes iniciativas que no me puedo extender hoy por el tiempo que tenemos, pero que eh, sobre todo sí que se basaban en un dinamismo social y, y cultural. Y ahí surgió un kilómetro de arte. Hay que decir que prácticamente surgió por casualidad. Un artista riojano puso unas lonas en el Camino de Santiago y los peregrinos iban pasando y iban dejando su huella. Y ahí se nos ocurrió que para que los peregrinos eh, pudieran estar más tiempo en Ventosa, pernoctaran, lo visitaran, pues oye, ¿qué más? qué mejor que, que, que poner en valor ese tramo del Camino de Santiago a través de intervenciones artísticas. Y entonces ahí es cuando comenzamos eh, este proyecto haciendo estas intervenciones artísticas. Es verdad que hemos recorrido un, un camino inverso al que muchos habéis representado aquí, porque nosotros somos los que vamos a buscar a los artistas, no son los artistas los que han venido al territorio, es decir, es un municipio que tiene mucha tradición cultural eh, y etnográfica, pero desde luego no tenía un pasado artístico en sí. No vino ningún artista ni había ningún artista en el pueblo, sino que esto fue una mera casualidad. Y entonces comenzamos este proyecto para poner en valor este tramo del Camino de Santiago. Pero es un proyecto eh, que se basa en la participación. Y esto no siempre es fácil, sobre todo para los artistas que vienen eh, a ejecutar sus intervenciones. Es un proyecto eh, pluridisciplinar, aparecen todas las... Eh, hay escultura, hay arquitectura, hay fotografías, es decir, que no se basa solo en una de las especialidades. Y tiene eh, sobre la participación la base del de, eh, día a día, de la elección de los proyectos y de la ejecución. Como somos 200 habitantes, nosotros no tenemos que buscar la sociedad civil. La sociedad civil somos los 200 vecinos y los 150 o 200 que vienen cada verano y, y quieren participar. Entonces, al final, eh, casi funcionamos de manera asamblearia, convocamos reuniones y hay una comisión de unas 15 o 20 personas que proponen cada año una intervención artística. Esta intervención artística, eh, una vez propuesta, tenemos eh, un coordinador que busca al artista invitado y se le traslada eh, nuestra idea. Ellos hacen una propuesta eh, sobre esa idea que la comisión ha, ha llevado o, o les plantea y tienen varios eh, requisitos. Tienen que hacer varios diseños de, de intervención artística, se lo tienen que, que mostrar al pueblo y el pueblo en votación elige. Esto siempre no es fácil. ¿eh? El hacer una escultura eh, de un tratante, por ejemplo, de pie o sentado, al final igual el escultor lo quería hacer sentado, pero resulta que el pueblo ha votado que sea de pie. Y esto se tiene que llevar a cabo. Y luego, además, también. Se tiene que ejecutar esta intervención con la colaboración de los, de los vecinos, de los peregrinos, de los ciudadanos, de, de los niños, como podéis ver ahí. y claro esto también enriquece culturalmente eh, a la población. Yo veo ahí a mi hijo hace unos años y claro, es que ha tenido la suerte de trabajar o de participar en talleres con los artistas riojanos, pues, pues casi más importantes, no punteros. Y esto al final ha creado también una sociedad, yo creo que crítica, abierta, cultural y bueno, es, es muy importante. Pasa. al siguiente por bueno la pandemia eh, nos coge un poco a contrapié ya llevamos varias ediciones del kilómetro del arte y eh, también nos, nos vino bien para esos dos meses que estuvimos eh, cerrados en casa sin salir para repensar el proyecto ¿no? no sabíamos hacia dónde queríamos ir y teníamos que fijarnos una, una hoja de ruta eh, para continuar en el futuro porque el proyecto estaba consolidado sin embargo no teníamos hacia un, un objetivo hacia dónde ir eh, ahí vino la convocatoria de Rural Experimenta eh, entonces presentamos a esa convocatoria la, eh, el prototipado del proyecto Un kilómetro del arte en otro tipo de eh, localidades eh, que tuviesen una vía de peregrinación queríamos mantener la esencia del proyecto y que eh, a, a través del taller de, de septiembre lo que pues, conocimos a toda esta gran familia y lo que vimos es que era posible era posible hacer ese prototipado Tuvimos, eh, tenemos varias alianzas eh, ya establecidas sobre todo con el MAC con el Museo de Arte Contemporáneo del Camino con la Fundación Caja Rioja, la que ahora yo represento, con la comarca del Leune y con otro tipo de, de comarcas eh, del norte de España fundamentalmente. Pero está abierto, no está cerrado. Entonces, bueno, de aquí, en este foro, os invito a que, si sois una localidad que eh, por la que pasa una vía de peregrinación, como la que podía ser Navia, ¿no? Ayer estaba su alcalde, pero bueno, esto está grabado y ahí lo dejo, eh, que en un futuro podremos eh, podemos hablar, ¿no? Entonces, eh, el, eh, el año que viene es cuando queremos implementar esta, este prototipado. Mientras tanto, hemos querido cerrar el círculo de la accesibilidad. Entonces, eh, queríamos ser accesibles a todo tipo de, de personas, no solo las locales, sino también con las distintas discapacidades. Y este año estamos afrontando, eh, antes de que acabe el año, tendremos eh, una serie de adaptaciones del kilómetro del Arte. Lo que queremos es constituir un museo al aire libre inclusivo para todo tipo de personas. Entre ellas, eh, tenemos una adaptación física, no va a estar demasiado, pero hay una, una, una adaptación física para personas con movilidad reducida, sillas de ruedas, para que puedan acceder a las diferentes obras del, del camino. Tenemos unas adaptaciones a través de la, vía de, de la web para personas con déficit visual y con otro tipo de, de discapacidad. Eh, con audio guías, un, un montón de, de actuaciones y sobre todo tenemos una que estamos acabando de hacer ahora que es la, un, a través para una app para personas ciegas entonces eh, en todo el camino de Santiago eh, a través de, de la ONCE se ha establecido, eh, hay una app que ya permite a las personas ciegas eh, caminar por el camino de, de Santiago sin, bueno se supone que podían hacerlo de manera autónoma pero bueno la precisión de GPS es tal que, que permitiría eso, ¿no? Y entonces este año lo que estamos estableciendo con, también con, con la misma empresa y con la fundación es eh, el tramo del kilómetro del arte también que está adaptado de la misma manera. Entonces, bueno, un ejemplo solo de cómo eh, la persona ciega eh, oiría y cómo se dirigiría en el camino. A 10 metros, giro leve a la derecha. Continúa por pista asfaltada. Pendiente en el lado izquierdo. Cerca del camino. En el siguiente tramo. Atención, recorrido compartido con calzada. Avanzar por el margen izquierdo. Estos puntos son los que le indican a esa persona que haya algo, ¿no? De que un hito, una, una derivación, un cruce. Y bueno, no estemos más. Pasamos a los retornos que hemos observado. Sí, eh, los retornos tanto del proyecto como de la participación de, de Rural Experimenta. Pues son varios. Es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo las dos últimas décadas, hemos tenido un incremento de la población. De esos 120 ahora estamos 200. Tenemos una población joven, eh, dinámica, y eso desde luego ha cambiado. Se ha incrementado y se ha mantenido esos servicios turísticos que había, que así surgió el proyecto, ¿no? Era el interés de que los caminantes, pues como os decía, pernoctaran en el pueblo, lo visitaran, eh, fueran al bar, porque si no. Era. Pues bueno, veníamos pasar muchos peregrinos, pero, pero allá no, no se quedaban ni, ni hacían vida social. ¿no? Y esto también ha enriquecido mucho a la población local. Y es verdad que a raíz de Rural Experimenta, pues sí que podemos decir que el proyecto se ha consolidado, ¿no? se ha consolidado, eh, la población lo siente como propio. Nosotros hemos intentado siempre mezclar. El arte contemporáneo eh, lo abstracto con algo pues, que tenga arraigo en la población, y esto es lo que también ha, ha conseguido que la población local sea partícipe del proyecto. Esto no siempre es fácil, pero hubo ediciones en que, en que los artistas hicieron su intervención y, y la población local no lo entendía. Pero es que al siguiente año lo que hicimos es hacer una intervención artística que tenía muchísima relación con uno de los eh, eventos más importantes del pueblo, no que es su danza a, a la Virgen. Entonces, la gente mayor que el año anterior no lo entendía, ese año lo entendió a la perfección. Entonces, pues bueno, sí que podemos decir eso, que, que gracias a nuestra participación en, en Rural Experimenta, que fue todo digital, yo le he puesto cara a María hace dos minutos, eso pues, no nos permitió ese contacto eh, más personal que tuvisteis en otras ediciones, pero sí que tenemos que decir que se pudo eh, celebrar y... Eh, pues bueno, desde entonces, también tenemos que señalar que se nos ha invitado a participar en Francia eh, a unas jornadas eh, para ver eh, y crear alianzas con otros países europeos. Hemos estado también en Castilla y León en un taller de laboratorio social sobre también iniciativas en el ámbito, en el ámbito rural. Bueno, pues nos permite contar qué es Ventosa, contar que es un kilómetro de arte y, sí, que desde luego queremos a futuro consolidarlo y conseguir esa réplica de ese prototipado que salió en Rural Experimenta. Vale. Acabamos con esta imagen. Estos son los hitos que en el Alto de San Antón, en el término municipal de Ventosa, dejan los peregrinos a su paso por el camino de Santiago. Nosotros entendemos el paisaje, el paisaje que percibimos como eh, bueno, pues la interacción de factores naturales e históricos al, y humanos perdón, a lo largo de la historia. ¿no? Entonces, esto es una intervención. Eh, nosotros queremos que esto ya que formará parte de, del paisaje a futuro, nuestras intervenciones del kilómetro del Arte también lo, lo sean. Y muchas gracias. gracias. Pues muchas gracias y, Albert, cuando quieras. Gracias, Rafa. Buenas tardes. A ver, yo eh, empezaré por, por el final. Ahora sí me oye, sí. Y un poco, bueno, después de un año de participar en Rural Experimenta 3, que fue la edición que hicimos en Vilafranca, si hoy en día me preguntaran qué es Rural Experimenta, yo podría decir perfectamente que Rural Experimenta, me, me, me siento parte de Rural Experimenta. ¿no? Yo creo que lo compartiríamos con todas las que estamos en la mesa, que hemos pasado por esa... Experiencia, ¿no? Y eso creo que es un valor a, a tener en cuenta, ¿no? Rural Experimenta funciona un poco como, como un rito iniciático, ¿no? O sea, participar en Rural Experimenta te cambia, la, te cambia un poco la vida, ¿no? Sobre todo después de los rituales, ¿no? El año pasado fue la caimada de, de Fran, este año tuvimos un ritual con sidra y queso. Y eso que apuntaba Laura en un momento sí, tímidamente, ¿no? La parte social y la parte relacional, yo creo que es una de las claves que mueve, digamos, lo que es el esta comunidad de aprendizaje, de conocimiento y creo que es un valor a, a poner sobre la mesa y que no es habitual encontrarlo por ahí realmente, ¿no? Entonces eso es un, un tema muy, muy importante. Pero antes de ese final hubo un antes y un durante, ¿no? Cuando nosotros desde la universidad empezamos a ir a hablar del ministerio que estaba trabajando en temas rurales, pues realmente empezábamos a ver el ministerio allá arriba, ¿no? Y decíamos bueno como un ministerio de la capital, ¿no? Tan tan, tan, la, tan grande, ¿no? cómo puede estar planteando iniciativas eh, en las periferias de las periferias. ¿no? Entonces, teníamos ahí entre la, entre la sorpresa, un poco la duda, y poco a poco tuvimos la ocasión ¿no? de, de ir conociendo más el proyecto y, y entrar directamente ¿no? a conocer a, a, no al ministerio, sino a dos personas del ministerio, que son Rafa y Benito. Entonces, claro, de repente, cuando empiezas a contactar ya personalmente ¿no? con, con esas personas que les pones cara, eh, automáticamente te das cuenta que coincides plenamente en la forma de ver el territorio, en la forma de querer actuar y ahí se genera esa conexión ¿no? que ya nos une ¿no? un poco. ¿no? Hablábamos de lo mismo con el mismo lenguaje ¿no? y eso nos sorprendió y, y fue un poco el principio de esta, de esta historia. ¿no? Eh, hablábamos, coincidíamos por ejemplo en la visión que tenemos de del de este, efecto Iceberg, ¿no? o sea, todo aquello que se ve es una mínima parte de lo que realmente pasa. ¿no? Y Rural experimenta es eso, ¿no? realmente. Todo lo que no se ve fuera, luego, bueno, antes lo hemos explicado un poco, los proyectos están en una página web, eh, tenéis una información luego de los proyectos que se han realizado, eso está, pero eso es una mínima parte, la, la novena parte de lo que sería de lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa dentro durante esa semana es lo que realmente refuerza el proyecto, es donde, donde realmente tiene, tiene ese valor, ¿no? Es un poco esos eventos silenciosos, ¿no? Que huyen del ruido huyen del oportunismo, huyen de, 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 ese, de ese mediatez ¿no? y, de esa, y de esas ganas de, 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 de correr mucho. ¿no? Que También durante esas sesiones he hablado mucho de la aceleración, de, de correr, de avanzar muy a prisa. ¿no? Pero eso te permite trabajar a un ritmo y un poco fuera digamos, de lo que serían los focos que, que a veces te meten, te meten mucha presión. ¿no? Rural Experimenta, evidentemente, es un, es un laboratorio y es un experimento, ¿no? Es un experimento que te permite pues, pues eso, fomentar conexiones totalmente improbables. Es un modelo, como habéis explicado ya, que no controla el, el, el que va a pasar. Es juntar muchos elementos eh, en un entorno favorable para que pasen cosas, pero nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y eso es una también de las cosas más interesantes de, de, este, de este proyecto. Luego también funciona un poco como eh, lo que decía eh, Gianni Rodari, ¿no? cuando tiras una piedra en un estanque, eh, después de, de este caos, un poco se ordena de forma natural y empiezan a haber unas, unas ondas ¿no? que van circulando por, el, por encima del agua y también por debajo que la piedra va cayendo. ¿no? Esa, esa expansión que, que es Rural Experimenta poco a poco va abarcando a más gente. ¿no? Empezamos pues, primer contacto, Benito, eh, Rafa, eh, Ángel y yo, después se incorporaron. Laura, el grupo fue creciendo. Luego conectamos perfectamente con la gente del Museo de la Vida Rural. Luego se incorporan los proyectos, que los proyectos realmente son personas, ¿no? O sea, los proyectos pasan, pero pues las personas se quedan. Entonces, muy importante pensar en que y eso lo tiene muy presente el Rural Experimenta. En, en esa visión humana de los proyectos, ¿no? porque trabajamos con las personas, con los sentimientos, con las emociones, con los conflictos, que comentaba Eva también, y todo eso va configurando unas tensiones ¿no? que al final explotan por cualquier sitio. ¿no? Eh, muchas veces lo más importante no es lo que acaba, sino es el proceso. Entonces, todo lo que pasa ahí la gente se lo lleva, seguramente su proyecto puede seguir o no puede seguir, pero todo lo que se aprende en esa semana en Rueda Experimenta es realmente lo, lo, que, tiene, lo que tiene valor. ¿no? Nosotros hablamos también de. Bueno también, y, bueno, también la conexión con el territorio. Rural Experimenta es territorio de verdad. O sea, la gente, cuando está experimentando y cuando está prototipando los proyectos, que además con esa generosidad y esa. Sobre todo esa generosidad de decir, yo cedo mi proyecto para que la gente lo pueda amoldar, destrozar, rehacer. Yo me retiro, mi proyecto lo dejo encima de la mesa, con todo lo que significa de desapego ¿no? sobre una cosa tan personal tuya. La gente lo hace suyo y luego lo abre a la comunidad. O sea, en Vilafranca nos conectamos con muchísima gente del pueblo, ¿no? Y eso, esa onda expansiva que hablábamos antes, que iba circulando, iba, iba a, eh, cada vez agrupando a, a mucha más gente, ¿no? Entonces, eso también es, el, es uno de los puntos muy fuertes que tiene, ¿no? Después está el, el tema de, de... Nosotros hablamos en la universidad, estamos utilizando el concepto de movilizar conocimiento, ¿no? El conocimiento no es, no es, no es vertical, o sea, no es el Ministerio el que, el que, o, el tal, o Media Lab, que es un poco el que tiene la metodología, ¿no? sino que es movilizar el conocimiento. Y eso solo se puede hacer desde, ese, desde esa posición de decir, bueno, pues yo cedo lo que sé, eh, yo lo comparto y construimos entre todos un proyecto que es de todos y no es de nadie. ¿no? Y todo eso después eh, lo hemos ido aplicando a nuestro, a nuestro territorio. ¿no? Eh, la universidad eh, lleva más de 20 años trabajando con el territorio. Eh, es una raris, ¿no? Un, no, no tenemos ¿no? conexión con otras universidades, y lo que no hemos encontrado en las redes que estamos, pues en la CRUE o en la Charles A. University, lo hemos encontrado en este, en este entorno. ¿no? O sea, sobre ser una universidad, que antes comentaba María, que tenía un poco esa barrera, ¿no? esa barrera infranqueable a veces entre la universidad y el territorio, nosotros ya la rompimos hace mucho tiempo. Y hemos encontrado interlocutores e interlocutoras en este espacio que, que nos ofrece el, el ministerio. ¿no? Entonces, nuestra universidad, eh, tampoco la universidad, porque eso, eh, al principio lo planteaba, eh, somos personas. Entonces, las personas que estamos trabajando en los proyectos de la universidad, que estamos trabajando para que el territorio sea de otra manera, sea más abierto que empiecen a hibridar, ¿no? que la, la, la academia se acerque al territorio sin esa visión extractiva, ¿no? que es lo habitual. Las investigaciones se hacen desde la universidad para la, la universidad sin, utilice, sin, sin dialogar con los saberes que comentaba también María. ¿no? Nosotros llevamos ya, el año pasado fue la primera experiencia de hacer grupos de investigación mixtos, o sea, la universidad, un equipo de investigación, bueno, bueno mentira. Hay un grupo de técnicos en el territorio que detecta necesidades en el territorio. Ese equipo, que está formado por, en este caso son cinco agentes de desarrollo local, trabajando en, en municipios de la provincia, detectan necesidades, eh, luego buscamos grupos de investigación y configuramos en el territorio un espacio donde se encuentra la universidad con el método, están los mediadores, están los técnicos y está la población. Y en ese conjunto de energías que se generan... La investigación realmente retorna porque se crea desde el territorio, no hace falta que retorne. Ya está. Y, y poco más. Los proyectos que, bueno, ya de los proyectos ya se hemos dicho que están todos colgados en una red, tampoco voy a, a decir nada más, simplemente. Por eso, pues que soy Rural Experimenta, como mucha gente de la que estamos aquí, y seguiremos siendo un rural experimenta porque nos facilita eh, la relación con, con mucha más gente, y eso es muy, muy rico. Gracias. Gracias. Pues escuchamos a Ana, ¿no? uno de los proyectos que estuvo en esta tercera edición de, de Rural Experimenta. Sí, pues el Espacio B3.0 es un proyecto de Peñala, como os he comentado, y, y participo en Rural Experimenta 3. Básicamente pretende ser un espacio socioeducativo híbrido. Eh, híbrido para que la, la acción socioeducativa eh, suceda más allá de las sesiones presenciales y tuvimos la oportunidad de, en Rural Experimenta de prototipar una herramienta de open source de, que, digital que sería la parte que complementaría a la, a la presencial y que también pretende ser un canal de comunicación entre los jóvenes de la zona que son pocos y están aislados y entre los jóvenes y, y las educadoras. El proyecto también pretende dar respuesta a la situación provocada o evidenciada por el COVID-19, como es pues más aislamiento y la necesidad de capacitar digitalmente a los jóvenes, que aunque no lo creamos, también hay una brecha digital entre la juventud que no asegura una igualdad de oportunidades educativas. El proyecto también es replicable a otras zonas similares a la nuestra, o sea, con poca población, específicamente poca población juvenil, y con recursos educativos dirigidos a la juventud, pues escasos o incluso nulos. El objetivo principal sería formar a, a ciudadanos que sean capaces de, de dar respuesta a los ret, nuevos retos que nos va planteando la sociedad, esta cambiante, y asumir un, un rol activo en la sociedad y en lo que pasa a su alrededor. Todo eso a través de la tecnología y muy importante pues a través de participar o organizar proyectos colaborativos y, y, y comunitarios. ¿no? Esta metodología pues eh, hay que experimentarla porque no, no se enseña, se aprende haciendo. Entonces por eso nosotras eh, Spice Jove lo planteamos como un punto de encuentro donde la, la juventud acude asiduamente. Y ellos mismos plantean eh, qué actividades y qué proyectos quieren desarrollar, dependiendo de sus necesidades, de sus intereses. Entonces, el papel nuestro es el facilitar que eso ocurra. Cuando ellos deciden hacer un proyecto, nosotras nos ponemos a diseñarles enseguida los recursos de aprendizaje ad hoc para lo que ellos necesitan. Y son unos recursos pensados para que ellos después, autónomamente, desarrollen su proyecto. Entonces, el papel de las educadoras es un papel de acompañamiento y de estar ahí para cuando surgen dudas o surgen los momentos de frustración, porque verdaderamente hacen cosas muy difíciles y la frustración llega. Pero nosotros pensamos que justo ahí es donde más aprenden. Entonces, ahí es donde estamos nosotras. Pero que las iniciativas salgan de ellos, porque es esto lo que comentaba: que hay que experimentar, hay que aprender haciendo, ¿no? No enseña a trabajar colaborativamente, sino que se aprende haciéndolo. Pensamos que es muy importante empezar desde cuanto más jóvenes mejor. Nosotras hemos experimentado este, esta metodología que es muy parecida a la que plantea Medialab Prado con niños. con Los niños ya han trabajado colaborativamente, han prototipado y, y es esto un poco, ¿no? que tienen que aprender desde pequeños el paso por rural experimenta pues ha sido primero que nada formar parte de una comunidad que es lo que estáis comentando y sí que nos sentimos muy acompañadas eh, el, por, por las instituciones que que organizaron el rural experimenta eh, formamos parte también del grupo tenemos un grupo de whatsapp donde se comparten iniciativas donde se comparten los logros de los proyectos entonces nos sentimos acompañadas. Y por otra parte, pues el grupo de, 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 de colaboradores que nos pusieron también, según las necesidades que nosotras teníamos, pues fue tremendo y, y de hecho dos, de los, dos de, los particip, de, los, de los participantes de ese grupo pues, han quedado en el equipo de peñalab de forma fija y la verdad que han, han enriquecido mucho. Aparte de ya de la oportunidad de prototipar la idea, que ya en sí es bastante beneficioso, ¿no? Eh, ¿Qué más podría comentar? Bueno, este es el, un poco el, el póster ¿no? que hicimos. De que, porque el proyecto no se está implementando al 100% porque nos hemos encontrado con muchas trabas y muchos obstáculos que no hemos podido superar. Pero bueno, sí tenemos una serie de estrategias para que eso al final pueda surgir. La más importante que estamos llevando a cabo es que estamos desarrollando un... Estamos desarrollando un proyecto junto con la Universidad Jaume I, en la extensión universitaria, en el Instituto de la Zona, un instituto de nueva creación y muy pequeñito, pero eso nos está permitiendo, por ejemplo, pues, eh, no sé, pues poner, a, poner a prueba y en funcionamiento... Lo que es eh, la plataforma virtual que se llama Matrix, que prototipamos en Rural Experimenta. Y esto nos va a permitir pues, seguir desarrollándola y mejorándola. Y bueno, esto sería un poco el resumen de lo que es y o sea, de lo que es el b 3.0, en, en qué momento nos encontramos. Y no sé. <laughs> Creo pues que muchas ya. gracias. Sí. Rosa María, cuando quieras. Eh, bueno, lo vuelvo a ser el, el, la última. Eh, ya todo lo de Rural Experimenta se, se ha dicho. Uh, de hecho, lo que hizo el museo es acoger durante un día y medio los grupos, el, el, el equipo de trabajo y realmente fue muy enriquecedor. Nosotros abrimos la, el espacio que tenemos en el museo, que es, que es espectacular para, para poder hacer cosas de estas. Aprendimos allí y seguimos aprendiendo aquí. Por otra parte también, eh, después de, de que Gemma hablara ayer y ya os explicara la historia de, de, de nuestra entidad, de la entidad en la que trabajamos, pues también el contexto, ya no hace falta que, que lo repita. Eh, y voy a, voy a partir del momento ¿no? de la tercera crisis que, que, que decía sobre la entidad, Gemma ayer, eh, que hace repensar por una parte eh, qué es lo que se estaba ofreciendo desde el museo, pero también lo que se estaba ofreciendo, eh, ofreciendo desde la... De la de la Fundación. Eh, y y desde, el, desde el museo se pasa a, a, a abrirse como centro, como centro cultural, con, desarrollando un proyecto, un proyecto educativo y con una tercera dimensión: museo, centro cultural, eh, y una tercera dimensión eh, que, que queríamos incluso tener un espacio físico eh, para, para desarrollar el, eh, este lab que no se no se dio porque no se dieron los, los recursos en ese momento, pero que como las personas del equipo seguimos ¿no? con esta mentalidad a, a, abierta y de probar todo lo que nos interesa a, para, para ir avanzando en, a, en, en las actividades que hacemos, pues que hemos seguido haciendo eh, pues, proyectos, proyectos de en, en clave laboratorio. ¿no? Entonces, aparte de poder uh, pues, acoger al rural experimenta, acoger algunas de las actividades también del, de la Agenda Rural cat Catalana, que también tiene mucho de co-creación de, de co colectiva. En este momento bueno, en, en el último, los últimos dos años se han desarrollado dos, dos laboratorios con jóvenes. Eh, muy distintos de origen y muy distintos de, de, bueno, de, 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 de resu del resultado que se ha dado. ¿no? El primero fue, bueno, el, el punto de partida fue como muy teórico de la fundación, de ver cómo se podían vincular los jóvenes de las plugas de Francolí con un equipamiento eh, cultural como el museo. Partió de una, bueno, de una premisa como muy, muy, eh, muy dada por parte de la fundación a través de un colectivo de artistas con la que, con la que se trabajaba y con bastante ya eh, definido eh, la, 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 las distintas actividades a realizar. ¿Qué es lo que pasó? Que el colectivo joven de la Espluga lo tuvimos que ir a forzar a que viniera a las actividades porque, claro, al no haber estado involucrados en el desarrollo del, del, del lab, pues uh, no les pareció que, que, que fuera la, el, la aproximación. Entonces, bueno, un aprendizaje importante, pero un lab al final, que, que, que son los que, que más te... O sea, sabemos que ahora no, no, no vamos a enfocar ningún otro lab de esta, de esta forma. El segundo que quería, que quería comentar es, es el que, que tenemos ahora en este momento con jóvenes migrantes uh, solos, que vamos a, a iniciar el piloto ahora. A, a, a mitades de, de junio y este sí que salió de manera orgánica de, de las actividades que se estaban haciendo desde el museo, ¿no? Se había tenido una, un grupo voluntario de, de jóvenes migrantes uh, del centro de acogida de, de la comarca. No, no acabó de funcionar el tema de voluntariado que, que hacían en el huerto y en la sala de reserva, entonces le dimos una vuelta para abrir el espacio que tenemos del museo a acogerlos con una triple, un triple objetivo. Eh, por una parte, hacerles conocer la cultura que les acogía, a abrirnos también a escuchar sus culturas de origen um, eh, y, eh, perdón, y eh, hacer toda una serie de actividades que los... Uh, que, que, que fueran trabajando su autoconocimiento y su reconocimiento propio. ¿no? Así como abrirse a las posibilidades de distintos oficios eh, que están relacionados con el museo, desde, eh, desde el asistente, el, el educador social, perdón, o, o a la persona de mantenimiento de un espacio sostenible. Entonces, esto lo estamos ahora prototipando. Por otra parte, ya muy brevemente, eh, la Fundación también en este repensar de la tercera crisis eh, crea un, pro, un, un programa llamado Mutare eh, que tiene también todos los ingredientes del eh, de APP. Um, la, la Fundación había sido una fundación de mecenazgo um, apoyando um, proyectos de, de cultura y lengua catalana durante muchos años. Y, y, uh, y ahora hace cinco o seis años, pues repiensa eh, la cultura en sentido mucho más abierto y viendo el, el poder transformador de la cultura y el arte, bueno, lo que hemos estado hablando aquí estos días, ¿no? La cultura y el arte en la transformación social. Entonces, ha, ha creado un espacio, un espacio de aprendizaje, de reflexión, de diálogo, pero sobre todo de co-creación y de emoción, eh, llamado Mutare, que, bueno. Que, 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 que ha ido tomando distintas formas. ¿no? La forma original eran las, las llamadas plenarias de mutares, una jornada de una, de una mañana donde se selecciona, bueno, se, se, se elige un, un tema a priori antes de empezarlo a trabajar. Eh, los temas han sido educación, ha sido la emergencia emocional después de la COVID-19, eh, ahora tuvimos la semana pasada el de cómo las artes aplazan la vulnerabilidad y eh, se pone, bueno, se, se abre la convocatoria a, a, a la gente que quiere asistir, se inicia el, la jornada con, uh, como hicisteis vosotros ayer aquí, ¿no? con, uh, con Olga Novo, con una experiencia artística que hace abrir ¿no? la emoción y los poros a, a, la, a, la gente, a la gente asistente, a continuación hay un... Una, una serie de, 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 bueno, de exposiciones de proyectos inspiradoras y una conferencia um, eh, central para acabar con un espacio de co-creación en grupos eh, de los distintos asistentes. Esto que eh, se vio a nivel plenario que eran muy, muy genéricos, eh, pero que, el, que, la, que la metodología era muy potente, eh, se decidió el año pasado bajarlo al territorio. Entonces se ha, se, se ha desarrollado una, una, una convocatoria llamada Mutare, Mutare Territori eh, en el que eh, se, se invita a, a los municipios que tienen identificados algún reto social que puede ser abordado a través de la cultura a que bueno, se, se presenten a la convocatoria y lo que hace la fundación es... Eh, ayudarlos a, 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 a bajar, a aterrizar el reto que tienen, a facilitarles esta jornada de una mañana en la que convocan a todos los agentes del, del municipio involucrados en el, en el reto, la, la facilitan con esta, con esta metodología de mutare, ¿no? con, con siempre muy experiencial y con una co-creación una, una co de todos juntos al final. Y con los resultados de, de, de esta jornada MUTARE, eh, pues lo que se hace es un acompañamiento durante un año eh, de, para la implementación de los resultados que, que se, han, se han encontrado en el, en el, en el MUTARE, ¿no? que se han desarrollado en el MUTARE. Eh, para terminar. Eh, me gustaría poner un, un, un vídeo. Es, es el del mutare que se hizo en las plugas de Francolí. Eh, está en catalán. Yo creo que no es uh, bueno. Eh, se, se, entiende, se entiende bastante, porque son palabras que, que todos conocemos mucho. Solo, bueno, solo decir que el, um, bueno, que el reto eh, que, que que propuso eh, ¿no? la Espluga de Franculí a la, a la Fundación Carulla es cómo hacer que todas las personas del municipio pudieran uh, participar en, uh, en toda la oferta cultural, que es bastante grande, de la Espluga de Franculí. Y, y los resultados uh, bueno, que se obtuvieron fueron que parte era el desconocimiento y el estilo de vida. Que, que incluso siendo un pueblo en este caso de 3.500 habitantes, pues, pues a veces no nos permite pues eh, ir a, al ritmo y, y, y eh, o sea, ocupar el tiempo con lo que nos gustaría y que sobre todo premiaban mucho las uh, las uh, actividades que se hacían en los uh, en, en los espacios abiertos y bueno de aquí pues ha sido un punto de partida para para ir implement, implementando eh, pues distintas acciones que está haciendo la fundación con la con el ayuntamiento. No sé si... Transmutar doncs és una eina per buscar solucions cocreades i compartides a un repte social identificat. En aquest cas, el Mutare al Territori el que busca és identificar un repte molt concret del municipi i ajuntar totes les persones, agents que hi tenen a veure per pensar conjuntament quina ha de ser la proposta d'acció o una resposta o una solució. d'un espai dotat d'una jornada de treball que ens permeti escoltar activament eh, aprendre no? i que es pugui aportar de manera propositiva i en positiu doncs, totes aquelles, aquelles idees, aquelles, aquelles visions, aquelles perspectives eh, doncs, en aquest espai, en aquest espai de mutari i territori wow. 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 permès escoltar les opinions o els reptes que altres persones consideren que s'estan trobant i que potser a vegades nosaltres no, no som conscients o no ho veiem. Bueno, muchísimas gracias a todas. Eh, la verdad me ha llamado mucho la atención ¿no? que se tuviera que, como que hay como dos... palabras que son comunidad y emoción, ¿no? Que, que están como muy presentes, son como palabras como muy graves, ¿no? Como muy, muy potentes, ¿no? Y que y, ¿no? me parece como bonito ¿no? y significativo también de que un proceso de este tipo que, que nosotros siempre lo vemos como muy delicado, como muy frágil, ¿no? Y también a la vez muy cotidiano, ¿no? Me vienen como, yo que sé, la, la, las imágenes que me vienen a la mente es como estar ahí tomando el afideguá en las pluas y, y, y tomando el café todos juntos y, y, y que luego tenga todo este calado, ¿no? Y me parece muy bonito, la verdad, que todos lo, lo hayáis destacado. Y nada, no, bueno, yo creo que le haría tiempo a una mini mini pregunta y. Rafa, es que experimentando, eh, hay que comprobar, eh, porque no hay que dar más debate, hay que innovar, pero yo solo apuntar que esta gente que las conozco a todas, son muchos cracks, que han mejorado la vida, el proceso, así que os quiero cana, iba pues a el gran experimento y viva la madre que os falle. Pues nada, nos vamos a comer, ¿no? <laughs>